de la Copa Diego Maradona, el relator del pueblo, Matías Barzola, Daniel Albornoz, Pocito, El Pela, Los Gerardo y la realización integral de Mauricio Farías. Ustedes ya me conocen, como en el baile y como en la cancha, me enorgullezco en presentar la transmisión favorita de la ciudad. ¡Y que viva la fiesta del fútbol por la Suquía! Gratitud de saludarlos, que hace la banda. Bienvenidos, señores, a la nochecita del Kempes. Un domingo espectacular. Juega el Matador con Boca en un partido que, casi sin darnos cuenta, nos metió en una definición apasionante de la Copa Diego Maradona. Lo de Talleres en este grupo fue fantástico, al margen del resultado de esta noche. Compartiendo con equipos de más nombres, más candidatos que el propio Talleres, pero el equipo en silencio, sin demasiadas pretensiones, se ha prendido en la discusión, conocedor de su modestia, pero con mucho compromiso, con estirpe uruguaya, llega la última fecha con chances. Seamos honestos, cuando el grupo se conoció, todos coincidíamos que iba a ser muy difícil para Talleres. Y terminó siendo muy competitivo, Talleres estuvo a la altura, no pasó por encima a nadie, pero al revés tampoco. Hay mucho mérito del entrenador, de los jugadores. Ojalá se le dé esta noche a Talleres y consiga su primer gran objetivo, pensando en meterse en la instancia definitoria de esta hermosa copa que, desde que empezó a llamarse Diego Armando Maradona, se puso mucho más buena. Tempranito activo el teléfono de la gente. Es muy temprano para el partido, pero la radio ya está en marcha. Se prendieron las luces del estadio. Aquí la Suquía, al estilo de la radio favorita en la ciudad. Pongo a consideración de la gente el 351-688-5958 por nota de voz. 351-688-5958 por nota de voz, el WhatsApp de la radio. Che, ¿qué tiene que hacer Talleres hoy? ¿Cómo tiene que jugarlo el Matador? Eso le preguntamos a la gente. 351-688-5958. Gracias por estar desde el otro lado. Gracias por los niveles de audiencia, por las mediciones, por las ganas, por habernos convertido en la transmisión favorita de la ciudad. La camiseta del Matador y la de Boca, gracias a X5, pueden ser tuyas. 351-688-5958 por nota de voz. ¿Cómo lo ves al Matador? ¿Qué tiene que hacer? ¿Por dónde tiene que jugarlo? ¡Qué lindo Talleres Boca en el Chateau! En una tardecita que será anochecer en un ratito nada más. Estupendo, una postal bárbara en esta parte de la ciudad. La gente en el río, en la pileta, en la calle, en el patio, por ahí. Y la radio metiéndose en esta fiesta que enamora a toda la ciudad. Junto a la Chanchita Albornoz, nuestro comentarista. Hola, Chanchini, querido. Buenas tardes, noche, Matías, compañeros, a todos por ahí. Y aquí estamos nuevamente en el Kempes para presenciar a Talleres y Boca, para empezar a observar, a vivir, a llevarle al oyente lo que pueda suceder en el campo de juego. Y partido clave para los dos equipos. Clave porque define, porque es un partido donde los dos lo van a querer ganar, lo necesitan ganar. Y bueno, ahí vamos a estar para llevarle al oyente y a la radio todo lo que pase en el Kempes. Un partido en el que, en principio, Chancha, uno se lo tiene que plantear desde cierta subjetividad. ¿Tiene chances? ¿Puede Talleres ganarle a Boca? Puede, sí, va a tener que elevar los niveles de todas las líneas del equipo, tanto en la línea defensiva, va a tener que tener una organización defensiva, va a tener que cubrir los espacios muy bien, a una delantera peligrosa, juegue quien juegue en Boca. En la zona media también va a tener que presionar, va a tener que el nivel, va a tener que gestar, recuperar la pelota. En una zona del campo de juego clave, a mi entender, en el fútbol, y clave para Talleres. Entonces, y arriba le queda la delantera, cuando la que pueda capitalizar y aprovechar, van a tener que estar muy atentos los delanteros de Talleres para convertir y para sacarle ventaja también al partido. En un grupo, Chancha, que parecía tempranamente condenarlo a Talleres, porque todos coincidíamos que las mayores pretensiones pasaban por otro lado, Talleres terminó siendo un equipo competitivo en un grupo realmente difícil. Sí, un grupo difícil, complejo, donde se lo denominó grupo muy fuerte, bueno, estando Boca, Talleres, Newell's. Bueno, Talleres pudo competir, y bueno, hoy lo vamos a ver, y llega la última fecha con posibilidades de clasificar palo a palo con Boca, con toda la individualidad que tiene dentro del funcionamiento de Talleres. Va a tener que elevar para restar, contrarrestar
lo que pueda mostrar desde lo individual a lo colectivo Boca Juniors. Qué gustazo que nos damos, es un placer grande compartir este sector de prensa, escucharlo, aprender. Está Juan Pablo Barsky, que viene a hacer para la transmisión oficial su trabajo. Hola Juanpa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, gracias por el saludo. ¿Qué te genera Córdoba? Más allá de lo futbolístico, sos un tipo de una suerte de concepción social de las cosas, ves lo que pasa en la ciudad. ¿Qué ruido te hice cuando la viste a Córdoba, cuando venís habitualmente acá? Disfruto mucho del clima. Este estadio es hermoso. Por supuesto, bueno, yo cumplí 50, me trae recuerdos del Mundial 78, de partidos de Argentina, de la selección de Menotti, de algunos partidos también de otros ciclos, y además, por supuesto, Mario Kempes, Ardiles, el Cocayo de Articia. Soy muy respetuoso de la historia de esta ciudad, el Talleres de Córdoba de Saporiti, que pierde la final con Independiente, un equipazo, el Racing de Córdoba de Coco Basile del 80, el Instituto... ¿La chanchita jugaba más o menos? Sí, jugaba muy bien, lo transmití en algunos partidos, jugaba muy bien, o sea, la lucidez que tiene para analizar el fútbol la tenía ahí adentro, cosa que no es fácil, porque a veces vos podés tener la lucidez y el concepto para hacerlo ahí, y te puede costar mucho hacerlo acá. Obviamente, en la comparación siempre es más difícil hacerlo ahí, pero hace falta lenguaje, una visión más periférica y más panorámica, y la chance la tiene, así que, bueno, ya se lo dije, aunque se ponga colorado, ya se lo dije personalmente. Así que, Juanpa, ¿y vos jugás a la pelota? Sí, bastante juego, me gusta. Ayer jugué, tuve a Diego Placente de compañero. Juegan a otro deporte estos. Nosotros tratamos de dárselo a un compañero, ellos juegan al fútbol. Claro, pero es sí, que una cosa es jugar a la pelota y otra cosa es jugar al fútbol, ¿no? Sí, totalmente, tener concepto de juego. A mí me pasa al revés, que trato de imponer abajo lo que veo arriba. El tema es que el 60% van al pecho del contrario, contraataque, sacamos del medio y me dicen, pues escúchame, ¿qué hiciste? Y la jugada pedía eso, el tema es que la ejecución fue mala. Pero sí, disfruto mucho de jugar. Juanpa, ¿seguís triste por lo del Diego? Sí. Me pasa que recuerdo muchas cosas de Diego como futbolista, y realmente ahí es donde me vuelve a pegar la trompada en la cara. O sea, yo casi que viví mi vida al lado de la de Diego. Diego debutó en primera en el 76, yo tenía 5 años. Lo vi en la cancha jugando para Argentinos en un partido que le ganaron a River 2-0. Que estábamos comiendo ahí cerca del Monumental, y mi tío me dice, vamos a ver a Argentinos River, que juega Maradona. Y le hizo 2 goles, después lo vi en Boca, obviamente, en la selección, y sí, o sea, después me tocó hacerle notas, me tocó comentar con él, se enojó conmigo por un comentario que hice de su selección antes del Mundial de Sudáfrica, o sea que pasé todas, viste, hincha, ídolo, periodista reporteado, comentarista con él, o sea que mi vida... en paralelo recorrió junto con la de él, así que es como a todos, creo que se nos ha muerto una parte de nosotros, la vida sigue, pero hay una parte que se fue con él. Juanpa, tenés 50, ¿por qué seguís siendo un referente para las nuevas camadas de periodistas? ¿Por qué te respetan los futbolistas? ¿Por qué esa reputación? ¿Cómo se explica? Primero porque el respeto es recíproco, yo también creo que lo importante es respetar al jugador. Primero entender desde la sensibilidad que se equivoca, que puede tomar malas decisiones o ejecutar mal, pero que el balance empieza y termina ahí dentro de la cancha. Y también creo que respeto al televidente, al oyente, y trato de que mi trabajo pase por ahí, de analizar lo que veo, aún en el disenso, y no... escaparle a la tentación de las sentencias, esto de no puede jugar, es un desastre, y quizá tuvo un mal partido, viste, como nosotros tenemos una mala transmisión, yo termino una transmisión y sé cuándo la cagué, qué hice mal, qué hice bien, si salió mal, pero creo que pasa por el respeto. Mientras futbolistas y televidentes registren ese respeto que yo tengo hacia el que me ve o escucha y al que juega, la relación va a estar bien. Y además me gusta mucho lo que hago. El día que deje de sentir esa pasión, el fuego sagrado, me dedicaré a otra cosa. Chancha, vos me lo planteaste en reiteradas ocasiones y yo lo agradezco porque los atesoro esos conceptos y está relacionado con lo que dice Juan Pablo. No hace falta el periodista de turno para masacrar a un futbolista que tuvo un mal partido, porque el primero que se da cuenta que tuvo un mal partido fue el jugador.
Sí, perfecto, eso es. El futbolista sabe muy bien cuando realiza un buen partido y cuando no. Te vas al finalizar el partido, te vas al vestuario y te sentás y sabes si hiciste el buen partido, si hiciste lo correcto o no. Y a partir de ahí empezás a analizar y ver, escuchar la radio, leer algún periódico, los diarios. El futbolista bucea mucho y ahora entonces descubro que no es cierto cuando los jugadores dicen que no leen, que no escuchan. El futbolista observa y mira. Claro, además hay cosas que no sabemos. O sea, a mí el entrenador me pide hacerle sombra al 5, que el 5 no juegue. Yo no la toco, pero el 5 ellos tampoco. Mi equipo gana. Quizá la prensa ahí, Ibarqui no la tocó. Bueno, pero yo tenía una tarea. El 5 ellos no jugó. Y mi tarea fue más defensiva que ofensiva, y por suerte pudimos encontrar otros caminos para hacer el gol. ¿Yo cómo tengo que estar? ¿Triste? No, estoy contento, hasta me puedo reír. Claro. Pero no la vio No digo que le hice sombra al 5. Hace poco hubo un partido, Boca-Talleres. Mauro Zárate lo marcó a Guiñazú todo el partido. Guiña influyó muy poco, la tocó demasiado lejos. Zárate tuvo muy pocas intervenciones en ataque, y para mí fue uno de los factores del triunfo. O sea, no sé si elegirlo figura, pero sí uno de los factores del triunfo. Entonces, el fútbol es muy complejo, hay muchas interrelaciones. Uh-huh. Además del factor humano, como, digamos, te levantaste, si discutiste con tu mujer media hora antes de venir al micro, tiene mucho o sea, si tenés la energía puesta en el partido, si dormiste bien, o sea, hay un montón de cosas que influyen. Respeto los tiempos de tu trabajo y lo que nos avisa tu productor. Nuestro respeto y gracias por enseñarnos por favor, a pensar. Un placer, gracias. Y buena transmisión, chicos. Gracias Juan. Juan Pablo Barsky, charlando con nosotros, nos dimos un gustazo. Alejandro Pozo Posito, que se encargó de hacer la producción de la nota, mientras la Chancha aprovecha para charlar un ratito. Qué bárbaro, ¿no? Que venga Barsky y le diga, yo lo admiro a la Chancha. Posito querido, para meterle detalle de color, de pasión a este domingo del Matador y al Llaneis en el Chateau Carrera. Hola, Posito querido, un placerazo como siempre. ¿Cómo le va, muchachos? Un gusto. Gusto en estar aquí y escuchar esta linda charla. Lo primero, Mati, que hay que decir, que cuando llegó Talleres, el centro de la atención era, ¿viene Carante cómo? ¿Vestido como arquero, ropa común y demás? Creo que es la principal duda de hoy, Mati. ¿Juega Carante o juega Marcos Díaz? La duda era, ¿juega McAllister o juega Méndez? ¿Juega Retegui o juega Guillermo Paredes? ¿Juega Tenaglia o Shot? Eran las cuatro dudas, me parece. Que la principal es el arquero. Juega Caranto Marcos Díaz. Esa es la gran duda, Mati. Lo que sucede acá en alguna medida estará sujeto a lo que pase allá. Newell's Lanús. Un resultado en el Marcelo Bielsa puede modificar la escena. Che, a todo esto, no voy a hablar muy fuerte porque Vázquez todavía ando cerca. Quedamos como todo muy sacudidos todavía por la nota con Juan Pablo. Qué gustazo que nos dimos, ¿no? Sí, aparte de ser uno, considero yo, ¿no? De ser uno de los que mejores analistas hay en el fútbol argentino, junto con Pacín y La Torre. Uno tiene que escucharlos a ellos. Mira, Matías, desde que llegué a empezar a participar con ustedes en las transmisiones y me tocó también dejar de jugar al fútbol, lo que un futbolista cuando deja la actividad lo que primero tiene que hacer es aprender a escuchar. Uh-huh. Aprender a escuchar para poder aprender, ¿no? Porque en el fútbol no aprendemos todos, los que hemos jugado, no se aprende todo desde ahí, desde dentro del campo de juego. Hay cosas que no las sabemos, que las saben los periodistas, las transmisiones, empezar a adquirir cosas y bueno, empezar a involucrarme con gente como Juan Pablo Barsky y empezar a escucharlo y con otros más es muy saludable y para mí un orgullo que te puedan facilitar una charla, ¿no? Posito, antes de establecer el primer contacto con Marito Celedón, ¿confirmado Boca para el partido de las 9:30 de la noche? No está confirmado, pero un tentativo sería con Andrada, Jara, Zambrano Izquierdos y más, Maroni, Pulpo González, Capaldo y Villa, Zárate y Ávila. Marco Díaz entonces debutaría hoy, nos daríamos con que el ex arquero de Boca defendería justamente la camiseta en su estreno de Talleres enfrentando a su anterior equipo. No estaba bien físicamente Caranta, no estaba bien y por eso durante toda la semana era la principal duda. Por eso entre los concentrados está Blázquez, el tercer arquero, y por eso vino la delegación y será el suplente hoy. No llega Caranta, parece que es lumbalgia, lo de cara larga, una pena, Chancha, porque Mauricio venía con altísimos rendimientos. Así había agarrado un rendimiento óptimo para quedarse en el arco, lo que esperaba Talleres, lo que también el futbolista espera, ¿no? El empezar a elevar el rendimiento. Yo creo que le ha dado muchísimo en estas fechas que le ha tocado participar.
Bueno, vamos a ver ahora la actuación de Marcos Díaz, el ingreso de él. Talleres adquiere experiencia. Lo que por ahí me deja un poquito de dudas es ante el rival que va a enfrentar Talleres esta noche, la falta de competencia de Marcos Díaz, la falta de minutos jugados, de roce, de competitividad. Eso por ahí le puede afectar un poco, pero ojalá que tenga una buena noche. Con el debut de Marcos Díaz en el arco albiazul, aguardamos por confirmación, pero sería casi un hecho. De corridito entonces, Pocito, ¿cómo sería Boca para el partido de la 21:30? Andrada, Jara, Zambrano, Izquierdos y más. Maroni, González, Capaldo, Villa, Zárate y Ávila. Marito Celedón, ¿qué partido que tenés? Hola Mario, bienvenido al Gran Domingo de la Radio. ¿Cómo te va, Mati? Dani, el abrazo para toda la banda ahí en el Kempes. Un partido que a estar atento para la radio, porque Newell's y Lanús, mismo horario en el estadio Mario, en el Marcelo Coloso Bielsa, donde se va a jugar el partido entre ambos equipos, y que muchos tienen la camiseta puesta por el lado de Newell's, que no se juega nada, que viene más a mostrar una buena imagen, decían los principales diarios de Rosario, mientras que Lanús, con algún equipo un poco mixturado con respecto a lo que viene siendo el titular en Copa Sudamericana, viene a hacer el pie para poder estar entre los dos mejores. Partido 21:30, lo mejor de Newell's de Frank Darío Kudelka, un mixturado de Subeldía para el gran partido en el Parque Independencia entre la Lepra y también el Granate. Ya pongo los mensajes al aire, ya empiezo a jugar con la gente. 351-688-5958. Muchísimos mensajes. Si tenés ganas, en mi Instagram te leo. Soy Matías Barzolo, ¿ok? Chanchini, ¿vos cómo sos en tu cuenta de Instagram? Daniel Albornoz, ¿ok? ¿Y vos, Pocito? Alejandro Pozo 1. Lo leemos, recuerden, yo soy Matías Barzolo, ¿ok? En mi Instagram cumplimos con todos. Gracias por la onda, por haber convertido a la radio en la transmisión favorita de la ciudad. Hola, hermano, siguiéndote por YouTube. Hermosa la nota con Barsky, que además, claro, salió a través de nuestras diferentes plataformas. A la griega, a Gerardo, a Germán, a Emanuelito, toda la banda trabajando en los estudios centrales de la radio. Hermosa nota con Barsky, acá en Barrio La Madrid, comiendo una faldeada, apreciando como vos siempre. Saludos a la Chanchita, mi gran ídolo, que sea lo que Dios quiera. Y ojalá esta noche clasifiquemos. El entusiasmo del público desde el otro lado. Para Kiko, que nos hace el aguante también. Para Vivi, que está en la sintonía de la radio. Soy Matías Barzolo, ¿ok? Si tenés ganas, en el Instagram. Hola Mati, yo soy, o fui árbitro de básquetbol, te dirigí hasta el final a Montecristo. Como te definía vos, un jugador, escuché, y otro club en defensiva, papá, mandame saludos. Orgulloso de haber compartido alguna vez un momento con vos. Abrazo, loco, tanta gente del otro lado. Va creciendo el clima futbolero. Se va armando una noche apasionante, bárbara, con la foto del crepúsculo, sensacional, encantadora, romántica, en esta parte de la ciudad. Desde el Cheto Paraje, del Chateau Carrera, aguardando por una corazonada al Biazul que lo meta en la zona campeonato de esta apasionante Copa Diego Armando Maradona. Ya empiezo a jugar con la gente. 351-688-5958. Juega Boca, juega el Mata. Empiezo a compartir la tardecita con todos. Te podés ganar la camiseta del Genesis y la de la T. 351-688-5958 por mensaje de audio. La fiesta del fútbol que hacemos entre todos, esperando por la clasifica del Matador, que será contra Boca en la transmisión favorita de la ciudad. Ariel Sarbolaria en la central, su guía de noticias. Hola, peladito querido, ¿cómo andamos? Hola Mati, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos y para toda la banda, con el fútbol de la Copa Diego Armando Maradona, que ya está en marcha en la jornada del domingo, con fútbol de la Primera Nacional, que ya tiene dos finales, que tiene un parcial con todo el fútbol internacional y con un partido crucial, fundamental, donde va a tener mucha, pero mucha importancia el cotejo que van a jugar de manera paralela Newell's Old Boys de Rosario con Lanús también a la hora 21:30, para saber el destino de clasificación o no para la zona campeonato o para la zona complementación, tanto de Talleres de Boca como así también del conjunto granate. En un par de minutos vamos a dar cómo va a ser la posibilidad que tiene uno u otro de meterse en la zona campeonato y de caer a zona complementación, donde mañana, una vez finalizada esta fecha número 6, a las 9:30 de la noche, se va a llevar a cabo el sorteo para graficar las dos zonas de la zona campeonato y las dos zonas de la zona complementación en el fútbol de la Copa Diego Armando Maradona. Ya 9 del segundo tiempo, con gol de Alan Soñora, Independiente le gana por 1-0 Defensa y Justicia. Hago un toquecito más con Mario, que será el encargado de Newell's Lanús, el partido que se jugará a la misma hora que el nuestro para definir el grupo, Marito. Para dar algunos tentativos de las formaciones, tanto de los rosarinos como de Lanús, del lado de Frank Darío Kudelka, Macaño, Nadalín, Guanini, Gentiletti, Vítolo,
Casiagüe, Fernández, Pérez, Francisco González, Sebastián Palacio y Maxi Rodríguez. Del lado de Subeldía, Morales, Di Plácido, Pérez, Alexis Pérez, Brian Aguirre, Lautaro Acosta, Belmonte, Quiñón Vera, Orsini y Orozco, los 11 titulares de ambos equipos para la 21-30. Aquí en el Kempes Stadium, un toquecito con Alejandro Pozo. Pozito. Bueno, el que no está entre la lista de los concentrados es Fabio Cabral al final. Si bien está en la lista, no va a jugar. Tiene una lesión muscular, lo estudiaron durante toda la semana y no llega. Parece ser que Guillermo Paredes le va a ganar la pulseada nomás a Retegui. Pero Boca va a salir con, creo, más de lo que tiene, porque Cardona jugará Campuzano, jugará Fabra. Son cambios de última, Mati. ¿Qué tipo de partido, Chancha, me dijiste que imaginás esta noche? Me parece que va a ser un partido más o menos como lo disputó Talleres en la Bombonera. Talleres tratando de alejarse a través de la presión en campo rival a Boca, alejarse de su área, de su arco, de su zona de Marcos Díaz. Ese es el partido donde Talleres lo va a llevar a complicar la Boca. La presión en el medio, hay que ver si se confirma que juega Cardona, si se confirma que juega Ávila y Zárate. Bueno, Zárate va a salir a conectar, pero la presión y después en el momento, en eso hay dos momentos en el fútbol: recuperar la pelota, Talleres tiene que recuperarla bien a través de esa presión, ahogarle, achicarle, minimizarle los espacios a Boca que no pueda generar y elaborar juego, y después cuando la tenga, Talleres cuando la tenga tiene que transferir, tiene que atacar rápidamente a la defensa esos espacios que Boca seguramente va a descuidar, que van a quedar ampliados, y bueno, por eso se puede llegar a confirmar que juega Paredes y no Retegui. Ya empiezo a jugar con la gente, ya pongo los mensajes del público al aire, 351-688-5958, te podés ganar las camisetas de la T y la de Boca. Peladitos Arborari, ¿alguna noticia destacada que merezca ser contada a esta altura de la tarde? Hay gol de Agropecuario de Carlos Casares en el marco de la Primera Nacional. Brian Blando marcó a los 22 minutos del segundo tiempo. Agropecuario le gana por 1-0 a Temperley. A primera hora, San Martín de Tucumán de visitante con gol de Ramiro Costa. Le ganó por 1-0 a Defensores de Belgrano. Guillermo Brown de Puerto Madryn le ganó por 4-2 a Mitre de Santiago del Estero. Resultados finales y parciales de la Primera Nacional por la Copa Diego Armando Maradona. En 13 minutos del segundo tiempo, con gol de Alan Soñora, Independiente le gana por 1-0 a Defensa y Justicia. 21-30 para Newell's Lanús. 21-30 para Talleres Boca. El público desde el otro lado haciéndonos el aguante, entusiasmándose, levantando las banderas de sus pasiones, haciéndole caso al alma y la suquía, siempre con los equipos nuestros, aunque duela, aunque a veces todo sea muy cruel, es nuestra manera de entender la felicidad, de celebrar con nuestra gente. El viernes fue de la Gloa, ayer de Belgrano, Talleres hoy, y se sumarán desde enero Racing, Junior, Peñarol, y siempre al estilo de la radio más cordobesa. 351-688-5958, le doy play al público haciendo fuerza por un domingo de nochecita que nos pone a todo de la cabeza. Mati, hermano, Talleres tienen que jugar como viene jugando todos los partidos. Igual. Ya estamos orgullosos, sea cual sea el resultado. ¿Cómo andas, Mati? Todo tranquilo. Qué placer escuchar la transmisión de Talleres por vos, hermano. Y bueno, creo que tiene que hacer Talleres, como siempre digo, salir a jugar en todos lados, igual. Talleres hoy en día es un equipo que se respeta y tiene que hacer valer eso. Hola, Bársola. Quiero participar por la remera de la tetera. Soy Brian Ramírez, 087. Saludos, banda. Esta es la fiesta del fútbol. En La Suquía. Estamos construyendo el tercer carril en todo el anillo de circunvalación en 7 de 12 frentes. Avanzamos con la tercera mano en la parte norte de la circunvalación, entre el puente sobre el ferrocarril Belgrano y la calle Macay Gordon, que sigue hacia calle Capdevila y la ruta 19. En la parte sur de la circunvalación, avanza la etapa final de obra que va desde Avenida Belisarfil hasta Camino a San Carlos y que continuará hasta Barrio Cerveceros. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. Entre todos, podemos y hacemos más. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Rapitaxi 455-5555. Rapitaxi, 24 horas a tu servicio. Esté donde estés, llámanos. 455-5555. Servicio de excelencia. Olvídate de la humedad en paredes y techos para siempre. Oportunidad única como sistema Blotting. Aprovecha solo por diciembre 50% de descuento. Llama ahora al 0810-888-1616. Con Blotting, la magia se refleja en tu hogar. Con Blotting, tu sueño será realidad. Con Blotting, siempre con Blotting, la magia se refleja en tu hogar. Blotting. A Toro tomalo como quieras y pagamos tus deudas por un año. Sí, escuchaste bien, pagamos tus deudas por un año. Impuestos, servicios, alquiler, te pagamos todo. Mandanos un WhatsApp al 11-6223-6611. Decinos cómo tomás Toro y ganá. Además, 20 mil pesos por día, un año de asado gratis y miles de premios. Mandá WhatsApp al 11-6223-6611 y a Toro tomalo como quieras. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Haces y condiciones en www.tomalocomoquieras.com.ar. Hola, buenas tardes. Bueno, tiene chance Talleres, tiene muchas chances. Tiene que armar una muy buena defensa y no permitirles llegar. Hola Matías, Mateo, ¿cómo estás? El poeta del gol. Escúchame, crack, ¿le podés mandar un saludo a Valeria de acá de Fortunato? Para que se ponga las pilas y le meta onda al partido de Talleres. Fábrica de empanadas y comidas árabes Abdonur. Pedí las mejores empanadas árabes en Alta Córdoba. Fragueiro 2118. Teléfono 474-5152. Hola Mati, yo quiero que gane Talleres, pero participo por la camiseta de Boca para mi hija. Así que Mayra Álvarez. Hola Mati querido, te mando un abrazo grande volviendo de Cruz del Eje, Camino del Cuadrado. Talleres tiene que salir a ganar el partido, no espera nada, no tiene que esperar nada Talleres, tiene que salir a jugar como Talleres, como ellos saben. Carnicería y verdulería Los Carlitos, frutas y verduras de primera calidad, ofertas diarias y semanales, todo para la picada. Carnicería Los Carlitos, en Fragueiro 4297, Barrio Mariano Fragueiro. Hola Mati, mi nombre es Martiniano, mis últimos tres del DNI son 305 y Talleres tiene que ganar con fuego sagrado. Hola Barso, le saludo para la chanchita ahí, acá en el laburo, ya los vamos, hoy le ganamos Boca y salimos puntero. Mauro de San Carlos. ¿Cómo acompaña esa hinchada? Y claro, porque es la hinchada de Miguel Ángel Papa que siempre acompaña tus proyectos. Ferretería y bulonería industrial. Miguel Ángel Papa, Casa Central, Alem y sucursal Villa Allende. Hola, Suki, buenas tardes. Participo por la remera de Boca. Buenas transmisiones para Mati y equipo. Gustavo Salazar, 494. Rapitaxi, 455-5555. Rapitaxi, las 24 horas a tu servicio. Estés donde estés, llámanos. 455-5555. Un servicio de excelencia. Hola, Barzola. ¿Qué onda, hermano? Y abro este. ¿Eso se mantiene cuando paso a la otra escena? Es que es el punto. No me quedan. Y lo festejamos con descuentos del 25%, talles especiales y super especiales. Tiendas Don Juan, Juan de Justo 2362, 156-14-35-31. Hola Barcelona, participo por la camiseta del Seine y sé para mi papá cumpleaños. Francisco Salomón, 877. Mancini, a seguir moviendo nuestra prestigiosa carpeta de anunciantes rumbo a las 9:30 de la noche, aguardando por el Matador y el Chenaice. En este país la remamos más que en cualquier parte. Por eso, elegís un vino hecho con el mismo esfuerzo. Vino Toro, un vino tan auténtico como vos. De corrido, Pocito querido, los 11 titulares del Matador para el partido de las 21:30. Marcos Díaz, que debuta de titular, Tenaglia, Comar, Pérez y Díaz. Pochettino, Navarro, Méndez, Fraga, Pane, Baloyes y Paredes. Siga leyendo, Mar Bustos, señor locutor. ¿Se rompió tu máquina de coser? Vamos a toda Córdoba. Federico Vanegas, máquinas de coser. Ajustamos y reparamos. Cochabamba, 3740, Barrio Villa Los Pinos, 351-387-7142. Metele con los 11 de Boca, Pocito, y sos tan amable. Andrada, Jara, Zambrano, Izquierdos y Fabra. Campuzano, Cardona, Capaldo, Villa,
Lazarte y Guanchope. ¡Hace tu parte, Pancini! Ese jugador está para la selección. Y ese auto también para la selección. X5 usados que están nuevos. Otra brillante propuesta de X5 que ya es de selección. El auto que te gusta, nosotros lo tenemos. Selección X5, Castro Marros, 1256. Toquecito con Mario Celedona guardando por su partido en el Coloso. Marcelo Bielsa, Newell's Old Boys de Rosario con Lanús, Marito. Cabe recordar, Mati, que del lado de Newell's, que en el partido, de aquel partido de ida, un buen augurio para Talleres es que ese Newell's le ganó 4-2 en la Fortaleza de Lanús, por lo cual un resultado aparte podría ser importante, un resultado igual a ese sería muy importante para Talleres. La Chancha Albornoz nos cuenta algo más para entender el partido que arranca en un ratito por la Suquía, Chanchini. En líneas generales, bueno, Talleres va a tener que potenciar las líneas, decíamos anteriormente, la línea defensiva, la línea de medio campo y la zona de finalización de jugadas, tratar de finalizar todas las que le puedan llegar, las que pueda generar Talleres. Talleres va a tener que elevar, Talleres va a tener que tener ese potencial como equipo, desde lo individual llevarlo, transferirlo a, colectivamente, a que el funcionamiento colectivo de Talleres pueda contrarrestar las individualidades de Boca. Obviamente neutralizarle las bandas Boca, Villa por un lado, van a jugar Cardona seguramente por el lado izquierdo, Villa por el lado derecho, dos perfiles totalmente distintos, diferente. Villa, mucho vértigo, mucho desplazamiento en velocidad, si le das espacio va a sacar ventaja el jugador de Boca, diferente a lo de Cardona, Cardona más lanzador, centro arco va a tener desde afuera hacia adentro, va a jugar en perfil invertido. Cardona va a tener su pierna derecha en ataque del lado de adentro de la cancha, bueno, a la pierna hay momentos que no hay que marcar a la pelota, sino la pierna, bueno, eso va a tener que tener en cuenta Talleres. Le mete un equipo rapidito el cacique a Boca, ¿eh? Sí, seguramente, rapidito arriba, sobre todo los tres de arriba, Pochettino tratando de darle ese pase, esa justeza, esa lucidez, ese panorama, pero por las bandas y Paredes por calle central, Talleres se muestra, identifica un equipo rápido, sobre todo cuando pueda recuperar la pelota, Talleres va a ser un equipo muy vertiginoso. Resigna una referencia de área, no va a tener un 9 poste que juega abajo, que juegue de pivot, pero sí va a tener muchas opciones, por afuera, cortando en diagonal al aro. Sí, va a tener variantes, no le ha dado resultado el hecho de arrancar de titular con Retegui, no le ha dado, tampoco el equipo de Talleres me parece que no es un equipo que elabore juego, que encadene pases para tener el control de la pelota y poder elaborar y no impacientarse hasta que aparezca el espacio, la posibilidad y asistir a Retegui. Bueno, Talleres no lo lleva bien con esos puestos, sobre todo ahí en calle central con los delanteros, pero sí por las bandas, con Fragapane por un lado, con Baloyes y por el centro en este partido. Ahora dentro de poco va a entrar Paredes, va a jugar Paredes, parece titular, confirmado. Bueno, Talleres también muestra una carta de vértigo, de ataque, ataques profundos. También Talleres va a tener que aprovechar no solamente las bandas, sino también va a tener el desmarque profundo en calle central. Bueno, Mati, chicos, un detalle de este equipo de Boca, porque no vino ni siquiera con Centro Tevez, no viene Salvio y no vino Lisandro López. Tres de los mejores jugadores de este equipo. Pero cuando vos ves que está Guanchope y Zárate, son titulares en cualquier equipo. Sí, es una ventaja relativa, Chancha, porque las opciones, lo que te pone Boca si no vienen aquellos, son tan buenos como los que no están. Sí, no, para mí Boca no tiene titulares suplentes, al contrario, tiene suplentes titularísimos en cualquier lugar, en todos lados. Y bueno, hoy juega Zárate acompañando a Guanchope Ávila, peligroso, que juega siempre al límite, que juega al límite de sobre la línea de los defensores, juega, cuando uno dice al límite, porque pasa, la habilitación le otorga favorable para él o de lo contrario queda ahí a una pestaña del fuera de juego. Bueno, Guanchope es acostumbrado a jugar de esa manera. Zárate va a ser, seguro va a ser el socio, la usina de juego, Cardona, Zárate, después para contener Campuzano, Capaldo, Villa dándole el vértigo. Bueno, Talleres va a tener que controlarle la vuelta de pelota de Boca, controlar las bandas, pero no dejarlo pensar a Zárate, que no se puedan asociar y encontrar un circuito de juego Zárate-Cardona, porque ahí empieza a iniciar lo mejor y lo más fuerte de Boca. A ver, Peladito, ayúdanos a entender cómo se define este grupo. ¿Qué tiene que pasar acá
¿Cuáles son las posibilidades concretas de Talleres? Aún perdiendo, claro que ganando asegura su pasaporte en la instancia de campeonato, pero aún perdiendo esta noche Talleres seguirá con chances, claro, sujeto al resultado de Rosario. Claro, tal cual. Repasamos, 9 puntos para Boca, 8 para Talleres, 7 para Lanús, 4 puntos para Newell's Old Boys Rosario, el equipo de Rosario fuera totalmente de competencia, ya pensando en la zona complementación. Las posibilidades para Talleres. Si le gana Boca, automáticamente se clasifica. No depende absolutamente de nadie. Si empata, necesita que Lanús no le gane a Newell's Old Boys de Rosario. Primer punto. Segundo punto. Si pierde por 1 o 2 goles, que Lanús no gane su compromiso. Y el otro punto. Si pierde por 3 o más goles, que Lanús automáticamente pierda. Es decir, Talleres está ante la posibilidad de los 3 resultados. Ganando clasifica sin depender absolutamente de nadie y se queda con el 1. Empatando comienza a tallar el resultado de Lanús y también los goles que comienzan a haber entre uno u otro. ¿Por qué? Porque lo que define es la diferencia de goles. Hoy tiene 8 puntos y más 2 Talleres, 7 puntos para Lanús y diferencia de menos 1. Bien, por lo cual hasta una derrota de Talleres y un empate de Lanús por diferencia de gol lo seguiría pasando, metiendo en la próxima instancia a Talleres. Lo que pasó en la jornada de ayer, por ejemplo, en el partido que se termina el cotejo de Vélez Sarsfield empatando 0-0 con Patronato, y se enteraron de ese resultado en el cotejo que estaban jugando en La Plata Gimnasia con Huracán. Uh-huh. Ambos clasificaban. Entonces, los últimos 5 o 6 minutos prácticamente no lo jugaron Huracán y Gimnasia porque ese resultado los clasificaba a ambos a la zona campeonato. En relación a eso, que me parece espantoso, que atenta contra la esencia misma del fútbol, yo entiendo que es tan viejo como el deporte en sí, pero le valoro la transparencia. Cuando se miraron Mesera y Damonte y dijeron, che, no, en lugar de andar careteándola de, no, bueno, no es el primer caso y difícilmente sea el último. Pero lo blanquearon delante de todos. Che, está, ok, está, no pasa nada. Pero no se puede. Pero no se puede, si lo vas a blanquear. Pero ni siquiera le valorás la honestidad, Posito. No, hacerlo en la manga. Si lo vas pero a hacer, si disimularlo. En la manga no sabían cómo iba el partido. Lo que pasa es que no estaba armado en la manga. Claro, pero vos, a lo mejor vos, Posito, pretendés que a los 40 del segundo tiempo se vayan los dos a la manga, los dos entrenadores, y lo arreglen ahí. Pero posiblemente también estaba hablado, como dice Alejandro, lo habían hablado en la manga, hace un gol un equipo, después... ¿Y qué pasa si... No pareció ser un tema consensuado previamente. ¿Y qué pasa si alguien viene y te denuncia? Lo arreglaste y eso no se puede. Sí, pero... Pero en Italia hubo presos, ¿o Posito, no? Posito, todavía no sabemos quién mató a Nisman. No, es cierto, pero no se puede. No sé por qué todavía nadie los denunció. No se puede arreglar así. Che, listo. Me hace acordar a un partido que en Córdoba fue muy famoso, un 0-0, un clásico, sí, que siempre eso, se dijo lo mismo. Insisto, no será el primero y difícilmente sea el último. A propósito de injusticia, fíjate vos lo que exhiben los chicos de las inferiores de Talleres. Un banner. ¿Estás viendo lo mismo que yo, Posito? Justicia por Blas. 4 meses. Me encanta ver a Talleres metido en serio en las cuestiones sociales. Esto es un compromiso político, está tomando partido Talleres. Me parece bárbaro que las instituciones deportivas, como herramienta trascendental para el desarrollo de los pueblos, tengan participación activa en las cosas que pasan. Ayer lo hizo Belgrano, una bandera bien grande en la tribuna también. Ayer lo hizo Belgrano y los equipos todos van tomando partido. Reclamando por el esclarecimiento de un caso en el que aparece seriamente implicada la institución. Ahí está, ahí volvimos, ¿no? Alguno nos pateó el cable. Estamos peladito, ¿verdad? Sí, estamos. Ah, bien. Me parece que el chico de la tele sin darse cuenta. Posito, no te enojes, no hace falta que lo arrebates. Sin darse cuenta nos pisó el cable y nos desenchufó todo. Ya está. Se fue y volvió. Decía, se está jugando en un escenario público. Esta cancha es del gobierno, Posito. En torno al caso Blas, aparece la policía seriamente implicada. Y que Talleres, aún en este contexto, tome una postura crítica, lo celebro. Me parece bárbaro. Contextualicemos.
Estamos en una cancha del gobierno de la provincia, la policía de la provincia, implicada en ese caso que hoy exhibe Talleres en una bandera. Me parece muy valioso, hay un coraje institucional que defiendo. Sí, bueno, y hay varios comisarios detenidos y un hecho político, social, que sacudió hace 4 meses a Córdoba una madrugada, Mati. Salió Talleres a calentar, Chanchini, se va armando el espectáculo acá, ¿eh? Se va armando, empieza la entrada en calor de Talleres. Bueno, Boca ya ha iniciado los precalentamientos con los arqueros, cerca de un partido clave para Talleres, porque lo va a posicionar de un buen resultado a una clasificación en un grupo que antemano estaba complicado, pero Talleres con un buen funcionamiento colectivo, llegar a última fecha con posibilidades de clasificar con un empate, ganando ni hablar, pero con un empate de local, me parece que la participación de Talleres en ese grupo duro que le ha tocado desarrollar es muy, muy, muy interesante. Hola Mati, como siempre me dice, Charlie me dice, trabajando, escuchando, pasa que tengo el celular carneado, todo roto. Ariel Alejandro, tengo el celular carneado arriba, no veo nada. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá trabajando, escuchando la radio, mandando un saludo para la Chanchi, para Posito, aguante la fiesta del fútbol, papá, gracias, loco. Para Brunito que me dice, Mati, mis últimos 3 números del documento 059, desde Juárez Elmas, haciendo el aguante. Y a todo esto, Marito Celedón, ¿qué le pasa a tu partido? Para estar atento, Mati, a lo que pase en el Coloso Marcelo Bielsa, las banderas desplegadas en la tribuna sur del estadio, en la tribuna Diego Armando Maradona, habrá un recibimiento especial, habrá un acto especial conmemorativo, por lo que Newell se fue visitante contra Boca en el primer partido y esta vez hará algo muy emotivo en la previa del partido. Con Ariel Cervoraria voy presentando más informaciones en esta transmisión. Atención gorditos, en Tiendas Don Juan cumplimos 76 años y lo festejamos con descuentos del 25%, talles especiales y super especiales. Tiendas Don Juan, Juan B. Justo 2362, 156, 14, 35, 31. Por la Copa Diego Armando Maradona, Independiente, a falta de 17 minutos para que termine el partido con gol de Alan Soñora, le gana por 1-0 a Defensa y Justicia por la Primera Nacional. Faltan 2 para que termine la contienda. Agropecuario de Carlos Casares, el equipo de Fernández, con gol de Brian Blando, le gana por 1-0 a Temperley. En el fútbol internacional, en la Premier League, en la jornada de hoy, Liverpool le ganó por 4-0 al Wolverhampton y se mantiene como líder en el fútbol inglés. También lo hizo el Tottenham con goles del coreano Son y de Harry Kane. El equipo de Mourinho le ganó 2-0 al Arsenal y también es uno de los punteros que tiene el fútbol en la Premier. En la Liga Española de Fútbol, 0-0 para la vez con la Real Sociedad, el puntero que tiene el fútbol español. En Italia, ganó Milan, 2-1 la Sampdoria en condición de visitante. En el mundo del polideportivo, por Liga Nacional de Básquetbol, hoy por la tarde no pudo ser para Instituto, cayó ante Argentino de Junín por 81-69. La próxima de Instituto va contra Boca. Colmenares con 18 puntos fue el goleador. 21-30 para Atenas Ferro. No puedo creerlo. Doña Brasa, la parrilla más grande de Córdoba. Mesas de 6 personas, de martes a domingo. Rafael Núñez, 6.433 carnes, pastas, burger, pizza del Nápoles, carnes a las llamas y patio cervecero. Doña Brasa, reservas 3517-512792. Hola, participo por las remeras. Hoy va a salir 1-1. Hola, Matías Barzola, ¿cómo andas? Quiero participar por la camiseta de Boca y te digo que Boca le gana ahora 2-1 a las gallinas. En Motogarden Córdoba, tenés motoguadañas, generadores, compresores. Motogarden Córdoba, servicio técnico autorizado FEMA, Avenida Las Malvinas, 5200, 351-403-1132. Panadería Florida, expertos en masas dulces, elaboración de pan y sándwiches de miga al mejor precio. Panadería Florida, Garibaldi 1456, Barrio Pueyrredón, 451-9756. Hola Mati, buenas tardes. ¿Qué tiene que hacer Talleres? Jugar tranquilo, no ponerse nervioso. Con un empate estaríamos medio jugado, pero esperar el resultado de los otros. Muy linda la transmisión.
Hola Mati, mortal la transmisión, te estamos escuchando aquí en mi casa mientras estás haciendo la previa del partido de Talleres y Boca. Quiero decir que lo veo muy bien a Talleres y que hoy gana 2-0 anoche. Panadería Florida, expertos en masas dulces, elaboración de pan y sándwiches de miga al mejor precio. Panadería Florida, Garibaldi 1456, Barrio Pueyrredón, 451-9756. Hola Pedro Reynoso, gusto decir, Talleres gana 2-1, Talleres tiene que salir a esperar y contragolpear. Hola Matías querido, dale Franquito Dragón acá, de alguna playa perdida. Siempre escuchando ahí la Zuquía, que es la que me lleva a Córdoba todos los domingos. Aguante Talleres, aguante Córdoba, aguante el rock and roll, vamos papá. Empleados de comercio, gracias por haber estado en la primera línea abasteciendo durante toda la pandemia. Asociación Gremial de Empleados de Comercio, gestión Pablo Chacón. Hola Matías, hermosa la radio hermano, espero que tenga una conducción espectacular hoy día con el partido. Y bueno, quiero participar por la camiseta de Boca. Espero que sea un partido lindo, sea cual sea el resultado. Hola, buenas tardes. Escúchame, quiero participar por la camiseta de Boca y vamos a ganar 1-0 nomás por el honor a Maradona. Tenemos que ganarlo. Tenemos que ganarlo en los detalles. Esta es la fiesta del fútbol en La Suquía. Llegó la nueva pelota YPF Messi Adidas. Tenela por 100 puntos Serviclub más 900 pesos, 4.000 puntos Serviclub más 600 pesos u 8.000 puntos Serviclub. Nuestra mejor pelota puede ser tuya. Encontrala en todas las YPF del país. YPF, en este suelo hay fútbol. La gestión del intendente Martín Yayora dispuso la reconstrucción de un desagüe pluvial en Villa Urquiza, en el marco de los trabajos que está realizando el municipio en la costanera del río Suquía. Se están llevando a cabo tareas de reparación en canales, desagües, mantenimiento de espacios verdes y en infraestructura vial, mejorando el sector y gestionando así una mejor calidad de vida para los vecinos. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. En Navidad, soñá en grande con Don Crédito. Para estas fiestas, con tu tarjeta tenés 3 cuotas sin interés en todas tus compras. En nuestros locales adheridos. ¡Claro que sí! 3 sin interés. ¿Querés conocer nuestras promos y beneficios? www.doncredito.com.ar. Encontranos también en Instagram como @doncredito o escribinos por WhatsApp al 351-28-284-4975. Con Don Crédito Tarjeta, tus fiestas son increíbles. Hola, buenas tardes. Escúchame, quiero participar por la camiseta de Boca. Y va... ¿Qué haces, Mati? Esperando el partido de Talleres acá. Talleres tiene que salir y jugar igual, de igual, y le podemos ganar. Bueno, hoy gana Talleres 2-0. Está todo dicho ya. Hola, Matías, ¿cómo está? Participo por la camiseta de Boca. En realidad no soy de fútbol, pero la camiseta es para mi hijo. Hola Mati, ¿cómo andas? Participo por el CM de Boca. Vamos Boca, que se puede. Se puede ganar el gallino Boca. Por supuesto, Chancha, que la principal motivación, el objetivo apuntado será el triunfo. Pero en el mientras tanto hay que disfrutar. Llegar a la última fecha con las mismas posibilidades que Boca de acceder a la zona campeonato no es una cuestión menor. Tiene que ser celebrado todo lo conseguido, Chancha, más allá de las broncas que todavía nos invaden por esa clasificación con Lanús que estaba ahí dando vuelta y se escapó en la agonía misma. Eso es lo bueno de Talleres, que ha llegado hasta la última fecha con posibilidades de clasificar, que no ha dejado, no ha restado esa fecha final de no tener posibilidad de clasificar.
sería diferente, distinto si Talleres hoy jugaba un partido con Boca por solamente de presentación, por jugar de sobre que las tribunas están vacías. El periodismo cada vez venimos de a poquito, nos vamos reactivando todos. Bueno, Talleres llegar a la última fecha con posibilidad de clasificar, de pasar con este rival también, un empate, una victoria. Bueno, de los tres resultados, Talleres tiene casi dos, también el tercero, pero casi dos para clasificar. Después depende de lo que está pasando en Rosario, de lo que pueda suceder con Newell's y Lanús, pero Talleres depende de Talleres, va a enfrentar a un grandísimo rival con mucho talento, con muchas individualidades. Talleres como equipo tiene que funcionar a la perfección, como lo hizo en la Bombonera, aún más Talleres elevando, manteniendo el nivel futbolístico colectivo, tiene grandes posibilidades de competir. Después el resultado, sabemos que en los últimos 20, 30 metros otorga la eficacia, la calidad, la jerarquía, pero Talleres ha mostrado ya señales de que le ha podido ganar a Boca con funcionamiento colectivo. Nadie puede negar la jerarquía, los nombres, la estructura, el funcionamiento y la grandeza de Boca. No podríamos ser tan hipócritas, pero el fútbol acaso adquiere su etapa más atrapante cuando algunos se atreven a definirlo como el más lindo de los deportes. Creo que tiene que ver con eso, Chancha, de que desde el arranque del partido son 11 contra 11. Seguramente, y lo que prevalece en el fútbol es el funcionamiento colectivo, el funcionamiento general. El funcionamiento como equipo prevalece a las individualidades, pero a ese funcionamiento lo requiere, también lo van alimentando las individualidades. Y en el fútbol hay cosas que el talento lo maneja, hay cosas que aparecen a través de la jerarquía. Bueno, Boca la tiene, Talleres tiene en líneas generales un equipo, sabe a qué juega, todos colaboran, todos tienen que presionar, todos tienen que atacar, se involucran en cada faceta del juego los 11 futbolistas que están en la cancha. Boca tiene su equipo, tiene jerarquía, pero Talleres tiene también cómo disputar, cómo competir y cómo ganarle. Marito Celedón, ¿cómo anda todo por tu partido? Aguardando por Newell's y Lanús en el Parque de la Independencia en Rosario. Confirmado el 11 titular de Frank Darío Kudelka, con un 4-3-3 al arco. Macaño, defensa, Nadalín, Guanini, Gentiletti, Vítolo, mitad de la cancha, Casiagüe, Fernández, Pablo Pérez y los tres delanteros, González, Maxi Rodríguez de falso 9 y Sebastián Palacios, la oncena titular de Newell's Old Boys de Rosario. Aquí, Posito, ya tenemos confirmaciones de los equipos. Sí, bueno, oficialmente faltan los dos, ¿no? Pero no hay dudas con respecto a los 22. Ahora un detalle, la cara de embole que tiene Caranta por no poder haber llegado, está caminando al borde del campo de juego. En este momento vino vestido como para venir a sentarse a la tribuna directamente. Y es evidente que jugó en estos primeros partidos y se pierde el decisivo, el que a él le hubiera gustado estar. Y otro detalle de esta tarde-noche, se aprobó el protocolo para que puedan volver a ingresar las banderas al partido. O sea, Talleres lo aprobó y por eso es el primer encuentro que podemos ver en la popular, en la tradicional popular, todas las banderas que están en un partido normal, con gente, con la tribuna llena, están absolutamente todas. En la Gasparini hay un telón enorme y después te cuento un detalle. Se viene un gran homenaje con un montón de puntos a tener en cuenta. Homenaje a Maradona. Esta copa, la Copa Diego Armando Maradona, a propósito, peladito, continúa ya el próximo fin de... Intuyo que tenemos que esperar un sorteo, un reagrupamiento de los equipos que irán por la zona campeonato o por la de abajo. Claro, exactamente. Una vez que termine mañana lo que es el desarrollo de esta última fecha de la Copa Diego Armando Maradona, a las 7 y 10 de la tarde van a jugar a San Lorenzo y Mar del Plata. A la misma hora, Argentinos, Estudiantes de La Plata, para definir lo que es la zona 5, donde hoy por hoy está clasificado ya San Lorenzo Almagro con 11 puntos y resta saber quién clasifica de Argentinos o Aldosivi de Mar del Plata, que tienen 7 puntos. Una vez que terminen estos partidos, mañana 21:30, si es que no hay ninguna contradirección, mañana 21:30 se va a llevar a cabo el sorteo para determinar las dos zonas de la fase campeonato y las dos zonas de la fase complementación, que van a estar compuesta la zona A por 3 primeros y 3 segundos, la zona B por 3 primeros y 3 segundos. Eso se va a hacer por sorteo y solamente con una salvedad.
no se permiten que en estas zonas compartan equipos los que han estado dentro de un mismo grupo, de una misma zona en esta primera parte. Misma modalidad para la zona complementación. Esto se va a conocer en el día de mañana, reitero, 21:30. Chancha, un rival con la jerarquía, con los nombres de Boca, te exige potenciar tu rendimiento a punto tarde de alcanzar un 120% y de una concentración extrema. No hay tolerancia ni siquiera para el más mínimo error. No, seguramente el error en zona defensiva y en zona media, seguramente lo pagas caro con un rival como Boca. Lo vas a pagar. Boca no necesita jugar bien para generarte dos o tres, una opción de gol. Boca no necesita tener la pelota para generar, elaborar situación de gol. De la nada te la convierte en una situación de gol clara y tiene los jugadores para ejecutarla, para desarrollarla, para llevarla a cabo. Bueno, Talleres va a tener que hacer un partido tanto en defensa, en zona media, en ofensiva, en las dos facetas del juego, en ataque y defensa, va a tener que elevar el nivel, hacer un partido casi como hizo en la Bombonera, ahogarlo, no dejarlo pensar, aprovechar esos espacios cuando posterior del robo Talleres se le fabrican, lo ocupan para poder aprovecharlo. Recordemos, Posito, ¿cómo será el matador para el partido que arranca en media horita nada más? Marcos Díaz, Tenaglia, Comar Pérez Díaz, Pochettino, Navarro Méndez, Fraga, Pane, Baloyes y Paredes. Qué pena lo de Mauricio, qué pena lo de Caranta, que hoy es cara larga en serio, ¿no? Por la bronca, la decepción de no poder estar del arranque, Chanchini. Sí, porque, bueno, un futbolista siempre quiere jugar todos los partidos, los 90 minutos, no le gusta salir, no le gusta estar lesionado. Le pasó, se lesiona, están expuestos, es un arquero que difícilmente se lesionen, pero bueno, le tocó a Mauricio cuando tenía un buen rendimiento, cuando se había hecho partidos muy buenos, donde le había rendido al equipo y a Medina. Bueno, lamentablemente hoy le toca ver el partido desde afuera, pero enfrente ahí va a estar el arquero Marcos Díaz. Lo único que me genera un poquito de duda es la falta de competencia, el roce de minutos jugados. Después es un arquero con experiencia, es un arquero de nivel, de jerarquía, de primera división, que no creo que tenga dudas, pero le puede pasar factura eso de no estar con minutos, manteniendo un nivel, manteniendo el nivel de competencia que en el fútbol es importante. Toquecito con Mario Celedón, su partido será trascendental. Buena parte de lo que aquí suceda estará sujeto a su compromiso entre granates y leprosos en el Parque de la Independencia, Marito. Confirmado el 11 titular de Luis Ovaldía para Lanús, que busca ganar y asegurarse el lugar. Morales en el arco, Di Plácido, Matías Pérez, Burdizo, Brian Aguirre, la defensa, mitad de la cancha con De la Vega, Belmonte, Quiñón y Vera, los delanteros Orsini y Orozco, la oncena titular de Lanús, que viene con 7 puntos, uno detrás de Talleres. Esta es la fiesta del fútbol en La Suquía. Más iluminación. La gestión del intendente Martín Yarlora dispuso reforzar el plan de mantenimiento y reemplazo de luminarias para seguir optimizando el sistema de alumbrado público de la ciudad, sustituyendo las luminarias existentes por tecnología LED, más económicas, sostenibles y eficientes. Mejorar la iluminación es gestionar una mejor calidad de vida para los vecinos. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Rapitaxi 455-5555. Rapitaxi, 24 horas a tu servicio. Esté donde estés, llámanos. 455-5555. Servicio de excelencia. Esta época navideña tienes ahora una gran promo de Coca-Cola, porque todas las tapas blancas de las botellas PET de 500 mililitros de los productos participantes tienen premio. Hay miles de 2x1 y descuentos para disfrutar. Destapa, carga el código en coca-cola.com.ar y descubrí tu premio. Con Coca-Cola, disfrutá como nunca. Promoción sin obligación de compra. Para más información, comuníquese gratuitamente al teléfono 0800-888-8888. Válida desde el 2 de noviembre del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Vamos inclusive o hasta agotar stock de premios, lo que ocurra primero. Llega la promo para mezclarlo todo. Tómalo como quieras, de Toro. Toro con soda, con tu gaseosa favorita, con jugo, con melón o con lo que quieras. Anda hoy mismo a tu comercio amigo. Aprovecha los precios y llévate el combo que más te guste. Tómalo como quieras, la promo de Toro que más vas a disfrutar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Vino argentino, bebida nacional. Hola Matías, soy Mónica Molina. Te estoy hablando de Punta Alta. Quiero participar por la camiseta. Hola Mati, soy Jan. Bueno, quiero participar por la remera de Talleres
Y la forma que Talleres le tiene que ganar es que lo metan a Soñora y haga goles en el último tiempo. Hola, Matías Barzola. Gana Boca 2-0 con goles de Guanchope. Y ahora Hugo Tibicera y mi último número es 949. Hola, Barzola. Buenas tardes. Juego por la femenina de Talleres, Roxana Monier. Buenas tardes, participo por los remeros de Talleres. Mi nombre es Noemí Freite. Hola, Mati. Hola, Chachita. Qué equipazo que tenemos con la surgía. Participo por la camiseta de Talleres y una pregunta para la Chancha. ¿Notas que el cambio que hay en la mentalidad del banco de Talleres desde que está el Cholo Iñazú? Yo, a mi parecer, uno de los mejores jugadores es el técnico, y el técnico hoy yo creo que está siendo muy bien asesorado por el Cholo. Ojalá ganemos esta noche. Talleres se merece pasar a la zona campeonato. Ya son las 10 de la noche. Bueno, traslado, endoso la pregunta del oyente como corresponde, Chancha. ¿La participación del Cholo desde el banco puede ser trascendental para este momento anímico del equipo? Tal cual. Es importantísimo saber que semejante experiencia, semejante futbolista, con una llegada preponderante para los jóvenes, sobre todo para aprender, para escucharlo el Cholo, escuchar sus experiencias, sus consejos, sus vivencias de lo que ha vivido en el fútbol. Después, bueno, me parece que Navarro es el primero, Méndez, uno de los que tienen que escuchar al Cholo por el puesto. Navarro parece que se va a potenciar sus cualidades, va a mejorar su rendimiento, porque seguramente que lo está escuchando a Iñazú, y Iñazú seguramente también le está dando sus aportes necesarios y suficientes para que él también vaya reconociendo, vaya sabiendo, analizando sus condiciones, que la vaya también incorporando algunas cositas a su juego. Bueno, hay cosas que los futbolistas también tienen que aprender, y bueno, y el Cholo es una posibilidad para hacerlo. Hasta aquí el esperando Boca Talleres, con un gran esfuerzo de todos nuestros compañeros productores en los estudios centrales, con la Grieguita, con Emanuelito, con Gerardo en la coordinación, con Jory en la producción, con Pancini que nos pone al aire, con el resto de la banda aquí, con la Chanchi y con Pocito estamos. Esto fue esperando Boca Talleres. Cerramos este momento que voló, que pasó rápidamente, y al regreso sí nos meteremos en la transmisión toda del partido en el aire de la Suquía. Hola, soy una voz, la canción que nos identifica, un par de mensajes, la carpeta actualizada, y tras ello empezamos a caminar rumbo al partido. Juega el matador, estamos en la radio haciendo fuerza por Córdoba, por nuestro fútbol, por esta esperanza a veces criticada, devaluada, pero que nos seguirá haciendo muy felices. Separamos, tras ello, rumbo a las 9:30, haciéndole el aguante al matador con Boca por la Copa Diego Armando Maradona. Hola, Matías. Talleres gana 2-1 contra Boca. Hola, Matías, soy Paola, participo por la camiseta de Talleres. Hola, Mati, hola, la banda. Hoy gana la tetera. Soy Leo, 477, y participo. Soy el SAC, Sindicato de Limpieza. Por cualquier consulta, dirigirse a Entre Ríos, a 372. Soy el SAC Fittipaldi, conducción. Hola, Mati, buenas noches. Soy el Gringo Pacheco, de acá Villalén. Estoy haciendo el asadito, che. Participo por la camiseta de Boca. Hola, Mati, quiero participar por la camiseta y hoy van a Talleres. 8-3. Ese jugador es de selección, como los usados de Fergie Automotores. Tenemos el auto que querés, financiación, gestoría y seguro. Buen negocio. Fergie Automotores, en Alta Córdoba, Mendoza 2436. Fergie Automotores. Sí, hola, Mati, participo por la camiseta de Boca. Acá somos tres. Mudanzas G&G, servicios de mudanzas y traslados a todo el país. Embalaje profesional. Mudanzas G&G, 153-88-5908. Che, Mati, ¿cómo andás? Che, para mí gana Talleres 1-0 y clasifica. La Casa de las Ópticas, accesorios, autopartes, ópticas, faros, para golpes y baterías. La Casa de las Ópticas, Juan B. Justo, 4108, Córdoba. Hola, Matías, ¿cómo te va? Escuchame, quiero participar por el concurso de la camiseta.
Soy Oscar Daniel, 401 de Barrio. ¡Mirá el enganche que metió ese jugador! Se fue a Avenida Carafa 2407 a buscar su auto. La comunidad del usado la encontrás en Autonación. Siempre con vos. Teléfono 351-377-0200. Autonación. Hola, Matías. Hoy gana la topadora de Córdoba. Sergio de Ferreira. Gimnasio Inclub, Boulevard Los Granaderos, a 2739, de lunes a viernes, de 7 a 23, sábados de 9 a 20. En Inclub, pase libre por 3 meses, 2x1. Inclub Ace, musculación, body pump, circuitos adaptados por protocolos del COE. Turnos 351-303-4164. Hola Mati, participo por la remera de Talleres, Eugenia Flores, 9. ¿Se te rompió el auto? No te preocupes, Taller López de los hermanos Ramiro y Gustavo te lo solucionan. Reparación de puente trasero, tren delantero, alineado, balanceado y frenos. Pasá por Suipacha 929 y preguntá por Ramiro o Gustavo, los López. Hola, buenas noches. Soy Alexis de Valle de Empalme. Participo por la camiseta de Boca. Creo que si hoy juega tranquilo y como viene jugando en la Libertadores, se le va a hacer muy fácil. Hola, Matías, Chanchita. Y para mí también le tiene que jugar igual a Boca. No tiene que meterse atrás, tiene que atacar, así como viene jugando, atacando. Y la que tenga al frente del arco, tiene que tratar de convertirla. En el aire, Radio Suquía. Radio Suquía. De Córdoba para el mundo. Hola, ¿sabes que soy tu compañía? Cordobesa. La espera. Desespera. El corazón pide cancha. Entonces la radio, Matías Barzola y todo el equipo ponen al aire otro capítulo inolvidable por La Suquía. Nosotros no venimos a ver un partido. No. Venimos a contar la fiesta. Ya arranca la fiesta del fútbol. Por La Suquía. Suquía. A todos, mirá dónde estamos, con Boca peleando hasta la última fecha para clasificar. ¿Te acordás cuando salió el sorteo que Talleres era el más flojo, que el grupo de la muerte ya tenía equipos condenados, que seríamos los primeros en caernos y ni siquiera nos habían dejado caminar? Mirá dónde estamos, en primera, con un grande que tiene a los Libertadores como obsesión y esta copa por obligación. Ellos pueden comprar hasta lo que no necesitan y acá ni siquiera lo que hace falta. Ellos tienen todo el circo y nosotros somos dos payasos borrachos en una esquina de Barrio Sep y miles de malabaristas haciendo equilibrio en la cuerda del destino para poder pagar la cuota todos los meses. Mirá dónde estamos y es necesario mirar también dónde estuvimos. Aprovechando que hay mil micrófonos y se gatillan fotos hasta por las dudas, que todos sepan que Talleres quebró y que se levantó por su gente. Que le quisieron cambiar el color de su historia y fue la hinchada la que resistió la tradición. Y aunque hoy no puedan estar, a ninguno le pesará la culpa de no haber venido cuando Talleres más lo necesitaba. Vos, porteño, ¿sabías que a Talleres sus dirigentes inescrupulosos lo hundieron en el argentino y miles de matadores salieron a recorrer el país para estar cerca con una bronca que les hacía sangrar los labios, pero estaban ahí en escalones de maderas viejas que estaban por romperse? Talleres fue a esas canchas donde vos no hubieras tenido huevos para ir a alentar. Y ataron las banderas en alambrados que se caían. ¿Sabían los porteños que Talleres llevaba una multitud, aunque no pudiera entrar a la cancha? Yo vi caravanas a Formosa, a Chaco, a Chipoletti.
Yo vi al hincha de Talleres en todos lados, jamás negando su presente ni su historia y defendiendo el futuro de generaciones enteras que nacerán hincha de la T. Porque te puede pasar cualquier cosa, puedes descender, puedes perder, te pueden cagar a goles todos los partidos, pero siempre te va a quedar una revancha, una oportunidad. Ahora, cuando dejas de alentar, de llenar las populares para 800 personas o para 8.000 negros, cuando eso sucede, ya no tendrás el valor de hablarle a tus hijos sobre la pasión. Talleres no te va a andar contando que fue al Morumbí y sacó a San Pablo, o que ganó la Conmebol, ni siquiera aquella vuelta histórica. Talleres puede gritar que cuando muchos se hubieran borrado, esta hinchada dio la cara y gritó con el alma, porque para ser de Talleres tenés que estar siempre, no solo cuando te conviene. Y esta gente, la que a esta hora arma priteaos en alguna esquina de mi ciudad, que pone Jiménez al palo, los que gritan por este amor, esos nunca se bajaron. Si no hubiera sido por la gente, a Talleres lo hubieran estafado, asesinado, pero nacen todos los días en un dispensario de barrio, o en un rancho de la villa, o en la Reina Fabiola, una criatura que traerá una esperanza al Viazul. Y no hay derrota si tu hinchada alienta. Por eso Talleres hoy con Boca sonríe, y sonríe en serio, con la calma y el placer de poder jugar con Boca y poder contarle a todos que también alentó cuando no le conocía la camiseta a los rivales. Juega el matador, que sea lo que Dios quiera, y Dios quiera que gane la TE. Nosotros no venimos a ver un partido. Venimos a contar la fiesta. La fiesta del fútbol. Desde el estadio Mario Kempes, sede de la próxima Copa América 2021 y escenario de la final de la Sudamericana, orgullo de esta provincia, presentamos Talleres Boca por el atrapante Grupo 4 de la Copa Diego Maradona. Matías Barzola y un gran equipo para poner al aire la transmisión favorita de la ciudad. Juega Talleres y la fiesta enamora toda la docta. Por eso mismo ya queda al aire la fiesta del fútbol por la Suquía. Domingo a la noche, sensacional, radio a pleno. Es bien de noche en esta parte de la ciudad, pero brilla el sueño albiazul que enamora a toda Córdoba. Será el comentarista Daniel Albornoz. Bienvenido, Chanchini, al gran domingo de la Suquía. Renuevo el saludo, Matías. Buenas noches. Ya no falta nada. Los equipos han regresado al vestuario a darle las últimas indicaciones de parte del cuerpo técnico, a tratar de finalizar con lo que requiera una charla técnica, algunas ideas finales y a la cancha. A la cancha se van a enfrentar dos equipos que van a tener que hacerlo mejor, jugar una vez más, enfrentarse, verse las caras, Boca, Talleres. Bueno, y el fútbol durante los 90 minutos va a ver quién se merece, quién hace las cosas de mejor forma para llevarse los 3 puntos o los dos clasifican a la próxima fase. Alejandro Pozo Pocito con sus aportes para salpicar esta transmisión, esperando por Boca y el matador. Ale querido, un gustazo como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Talleres y Boca totalmente confirmados, pero en minutos se va a ver un homenaje tremendo cuando salgan los equipos. Obviamente que se trata de Maradona. Este homenaje que va a tener, no solamente en la remera estampada, en la remera de Talleres, un homenaje al 10, una bandera gigante. Una bandera que tiene un telón con mensajes de la gente. Habrá un video homenaje, un recibimiento con sonido ambiente. Pondrán un gran telón y al minuto 10 del partido, aplausos de todos los jugadores, Mati. En Rosario, la Lepa y el Granate, el gran partido que puede ser clave. Atentos a lo que suceda en ese escenario. Pendientes también de lo que pasa aquí para entrar a cruzar datos. Mario Celedón, bienvenido, Marito. En la noche espectacular de Rosario, Newell's y Lanús se juega la clasificación para el Granate, tal como va a pasar en el Kempes, también en Newell's, con un tinte especial por el paso de Diego Armando Maradona por el 93 y el 94, banderas de todo tipo en la cabecera, Diego Armando Maradona, algunas de las últimas estampas que se vieron con Lionel Messi y su festejo en el Barcelona, una de las peñas de Lionel Messi, puras banderas de Maradona en la cabecera sur, un recibimiento y un homenaje que va a ser muy especial para el partido 21-30 entre el Granate y la Lepra. Central Suquía de Noticias, Ariel Cervoraria. Hola, peladito. Hola, Mati, reanudo el contacto con vos y con todos los compañeros allí en el mundialista Mario Alberto Kempes. Va a jugar Talleres, que de local, dar con Lanús, suma 4 victorias, un empate, sacó 13.
de los últimos 15 puntos que ha jugado en ese reducto, en el Mario Alberto Kempes. Ha jugado 13 partidos a lo largo del 2020, con 6 victorias, 4 derrotas, 3 empates, el 54% de efectividad. Los 6 goles que ha marcado en la Copa Maradona los ha convertido en los segundos tiempos. El historial marca que jugaron 53 partidos en total, donde Boca ganó 22 con 76 goles marcados, Talleres ganó 13 con 60 goles convertidos y hubo 18 empates. El último fue de Talleres con gol de Soñora por 1-0. Posito querido, ya tenemos confirmadas las formaciones de los equipos. Sí señor, la terna arbitral también todo listo. Una tandita y será todo tuyo. ¿Viste la ropa fachera que tiene ese jugador? Es porque es de Underlife. Underlife, sublimaciones, camisetas, shorts, conjuntos de concentración, musculosas y toda la rama en sublimaciones. Avenida Leartes, 2521, Barrio Talleres Sur. Jugará Marcos Díaz en lugar de Caranta. Jugará Guillermo Paredes en lugar de Retegui. Así forma Talleres. Toda la pasión está en la hinchada. Y todo el sabor de la fruta está en Fruta Mi. Cero azúcar y bajas calorías. Fruta Mi, el más sabroso del mercado. Fruta Mi, a tu mesa, a tu rutina. Fruta Mi, delicioso, fresco y natural. El 21 en Talleres debuta como titular Marcos Díaz. 14, Nahuel Tenaglia. 6, Juan Cruz Comar. 2, Rafael Pérez y el 15 Enzo Díaz, 32 Tomás Pochettino, 5 Federico Navarro, 8 Juan Ignacio Méndez, el 20 Franco Fraga Pane, 7 Diego Baloyes, el 77 Guillermo Paredes. Dirige tácticamente Alexander Medina, que tiene este banco. El técnico se la juega y pone toda la carne al asador, porque es de Carnicería Nacho. Busca el asado para festejar el triunfo de tu equipo en Avenida de Mayo 1012, Villa El Libertador, y Avenida Reno 1920, Santa Isabel. Envíos 3515-501720. Blázquez, el arquero suplente. Gandolfi, Schott, Malatini, Incapié, Bersano, Torres, Mateo Lago, McAllister, Retegui, Auski y Guzmán, los suplentes de la T. Ese jugador está online, sí, está haciendo el pedido en Santa Ana Golosinas. Amplísimo stock y precios increíbles. Dale, métele ahora en la tienda online de Santa Ana Golosinas. Boca forma con el 1, Esteban Andrada, 29, Leonardo Jara, 5, Carlos Zambrano, 24, Carlos Izquierdos, y con el 18, Frank Fabra. 21, Jorman Campuzano. 8, Edwin Cardona. 14, Nicolás Capaldo. Y el 22, Sebastián Villa. 19, Mauro Zárate. El 9, Ramón Ávila. Y este banco de Boca. ¿Tenés problemas con la suspensión del auto? Neumático y servicios Güemes. Alineados, balanceados, tren delantero, centrado de llantas. Todas las marcas encubiertas. Recibimos tarjetas. Llegate, te esperamos en Julio Arroca 987. Teléfono 460-3165. Si vas de parte de la fiesta del fútbol, 10% de descuento. Rossi, Mas, Ávila, Buffarini, Varela, Obando, Molinas, Gersel, Soldano, Ceballos, los suplentes del Sanense. Estas son las autoridades del partido. Las mejores frutas y verduras las encontrás en Verdulería El Triángulo, en Richieri, esquina Celso Barrios. Justo ahí, en el triángulo del universo de las frutas y verduras de la zona sur. La mejor calidad y precios están en la verdulería de Lorena y Pablo. La terna arbitral con Fernando Rapalini. El árbitro era Diego Aval, pero le dio positivo de COVID y lo reemplazaron por Fernando Rapalini. Línea número 1, Gabriel Chávez. Línea número 2, Diego Romero. El cuarto árbitro es Julio Barrosa. Fábrica de empanadas y comidas árabes Abdonur. Pedí las mejores empanadas árabes en Alta Córdoba. Fragueiro 2118. Teléfono 474-5152. Marito querido, de corrido, ¿cómo será Newell's y Lanús para tu partido en el Coloso Marcelo Bielsa? Para la noche en el Coloso Marcelo Bielsa, Newell's, Macanio, Nadalín, Guanini, Gentiletti, Vítolo, Casiagüe, Fernández, Pablo Pérez, González, Palacios y Maxi Rodríguez. Del lado Granate de Lanús, Lautaro Morales, Di Plácido, Pérez, Burdizo, Brian Aguirre, De La Vega, Belmonte, Quiñón, Vera,
Orsini Orozco, el 11 de Subeldía. Recordemos, peladito querido, lo que se jugó hoy por la Copa Diego Armando Maradona en este domingo sensacional que se cierra aquí en Rosario. El partido que ya es final, Independiente con gol de Alan Soñora. A los 3 del primer tiempo le ganó por 1-1 y Justicia junto a San Lorenzo y Atlético Tucumán son los invictos que tiene la Copa Diego Armando Maradona, donde debutó Mauricio del Castillo, el hermano del Kun Agüero, con 24 años hizo su debut oficial en Independiente, pero no en el fútbol porque ya tuvo clubes del ascenso. La chanchita Daniel Albornoz para poner una línea de anticipo al partido que ya se nos viene, comentatore. Lo decíamos, que Talleres va a tener que mostrar una imagen muy positiva colectivamente, elevar los niveles de sus líneas, la seguridad defensiva que va a tener que tener el equipo de Medina, la solvencia, los anticipos ante dos delanteros picante, que saben acomodar el cuerpo, que juegan al límite, diferentes cualidades, Ávila y Zárate, pero con muchas mañas, con mucha jerarquía. Después, un adecuado sistema de circulación de pelota va a tener que tener Talleres cuando tenga que atacar, y después la inteligencia para marcar esos desplazamientos a esos espacios donde seguramente Boca lo va a entregar, lo va a tener, porque también Boca va a atacar, Boca necesita ganar. Y ahí Talleres tiene que aprovechar. Abrazo grande a mi amigo Tato Aguilera, que está desde afuera laburando. Yo estuve con él en el Hotel Holiday Inn. Gracias por la participación que me ha seguido esta noche para Paso a Paso. Tatito, desde afuera. ¿Ah, sí? Y desde afuera, solo 4 días. ¿Cuándo lo veo? ¿Mañana? Seguramente. ¿Mañana lo veo? No, esta noche. Ah, esta noche. Claro, acuérdate que es domingo, ¿eh? Vos estás confundido, sí, por el streaming de Jiménez mañana, claro. Sí, estoy con eso. Pero este fin de semana es doble XL. Es larguísimo, ¿eh? Como el buzo de Pocito, ¿eh? ¿A cuánto estamos para que salgan los equipos, sale querido? Para un poco. Pocito metió una definición bárbara. Yo llegué con la barriga, no tenía mariposa, tenía piraña que me comía las tripas, y dije, muchacho, ¿alguno trajo algo para comer? A lo que Pocito respondió, con un gordo nunca te vas a cagar de hambre. No, con Ale no pasamos hambre nunca. Y sacó unas maná, después aparecieron un par de frutas, después unas 9, un fenómeno, Pocito. Las frutas sobran, estás claro. Yo ya me las comí, ¿eh? Ah, mira. ¿A cuánto estamos, Pocito, de que aparezcan los equipos? Porque ya veo los suplentes que van cada uno para su banco. En instantes, Mati, en un minuto. Y si fuera un partido normal, están en la... Che, estamos en nuestro canal de YouTube, canal oficial de la radio. Si tienen ganas de vernos, le mostramos la cabina a cielo abierto aquí en la platea principal del Kempes, ¿eh? Hay una banda de gente conectada en el canal de YouTube. Si damos vuelta, imagínense cuánto duramos mostrando la imagen del partido con los derechos que atacan así como si fueran tiburones. Así que tendrán que conformarse con la imagen de nosotros tres, desde el pupitre de la radio, esperando por Boca, esperando por Talleres, un triunfo necesario del Matador para meterse en la próxima ronda en la zona campeonato. Si no, tendrás que pelearla desde abajo. De todo modo, lo que decía la chancha, dignísimo llegar hasta la última fecha con Boca peleando su pasaporte a la próxima ronda. A mí me parece que si le preguntabas posterior al sorteo allá en Ezeiza, a Talleres, a su entrenador sobre todo, si quería llegar a la última fecha de local con Boca a disputar uno de los primeros dos lugares de este grupo, del grupo denominado de la muerte, bueno, te lo firmaba. ¿Para cuándo los equipos, Pocito? Se vienen los equipos, Mati. Aquí para defender su condición de equipo que va a dar pelea, que se quiere prender, necesita hacer su parte hoy, eventualmente depender de otros resultados. Allí está Talleres con la ropa de siempre, pantalón y medias blancas, la camiseta del mismo color y la franja azul que lo cruza todo. Boca asomó primero y ahí nomás pegadito los futbolistas de Talleres. Una gran noche en el Chateau. Es un domingo ideal para verte sonreír, Talleres, por esta gente, por tanta ilusión, por esta ciudad que se vuelve a encender con tu locura. Espectacular, Pocito. Apoteótico recibimiento para el equipo de Medina. Con bengalas, con mucho humo, con una bandera de fondo, con un recibimiento de primer nivel y con un homenaje que se viene a Maradona, con un sonido ambiente como si fuera un partido normal, Mati. A todo esto, Marito Celedón, ya entraron los equipos en el Parque de la Independencia. Ya está Lanús vestido de blanco, la casaca alternativa para Subeldía. También lo hizo lo propio Newell's Old Boys de Rosario, pero con la casaca roja y negra, la tradicional. Maxi Rodríguez en el centro del campo. Seguramente habrá algo especial antes del arranque
en tan solo instantes entre Newell's y Lanús. Los equipos se acomodaron para la foto, no hay saludo. En tiempos de pandemia habrá que evitar las exigencias de FIFA con Alejandro Pozo. Pocito, de corrido los 11 titulares del Club Atlético Boca Juniors. Andrada, Jara, Zambrano, Izquierdos y Fabra. Campuzano, Cardona, Capaldo, Villa, Zárate y Ávila. Estos son los 11 titulares del Club Atlético Talleres. Díaz, Tenaglia, Comar, Pérez y Díaz. Pochettino, Navarro, Méndez, Fraga, Pane, Baloyas y Paredes. El pito principal y sus colaboradores. Fernando Rapalini, el árbitro. Gabriel Chade, Diego Romero y Julio Barraza, los árbitros. Los capitanes de los equipos, sos tan amable, Pocito querido. Comar, por el lado de Talleres, ya te digo el de Boca, que no lo veo. Marito Celedón, los 11 titulares de Newell's Old Boys de Rosario. Macanio, Nadalín, Guanini, Gentilete, Vítolo, Casiagüe, Fernández, Pérez, González, Palacios y Rodríguez ya juegan en el Parque de la Independencia, Newell y Lanús. Los 11 de Subeldía, como me dijiste que eran, Marito. Morales, Di Plácido, Pérez, Burdizo, Aguirre, De la Vega, Belmonte, Quiñón, Vera, Orsini y Orozco. Arrancaste un par de minutos antes, tengo tiempo para escucharte, Mario querido. Primer minuto de juego en el Parque Independencia, juega Newell y Lanús por la fecha 6 de la Copa Diego Armando Maradona. Pelota defensiva, va a salir para Newell, la toma Pítolo, va a salir en la mitad de la cancha, arrebasa por la banda izquierda, va Newell en busca del primero, un resultado que tiene que ser positivo para Talleres y Lanús no lo hace. Sale defensivamente, la tiene Pérez, abre por izquierda, la tiene Brian Aguirre, devuelve la gentileza otra vez para el marcador central. Este, levanta la cabeza, tiene tiempo, tiene espacio, primer minuto de juego. Toca para Lautaro Morales, se pierde sobre un costado. Todavía en el primer minuto de juego, Newell y Lanús empatan 0-0. Impresionante espectáculo de fuegos artificiales, Pocito. Se tiñó de multicolor el cielo de la docta. Con los jugadores parados formando una M en el círculo central del campo de juego arrancó este homenaje. El recuerdo, la nostalgia, sigue abriéndonos la carne. A todo esto, Marito, ¿cuánto tenés ya en Rosario? Casi dos minutos todavía se miran. Todavía se analizan 0-0 Lanús y Newell's. Recordemos que tiene que pasar, peladito, cuáles son las opciones ante un eventual triunfo, empate y la otra que no quiero ni nombrar de Talleres pensando en la próxima ronda. Y por ahora con el empate parcial de Lanús, 8 puntos para Talleres, 8 para Lanús. Está clasificando Talleres por la diferencia de gol. Tiene más 2 el conjunto de Barrio Jardín, menos 1 para Lanús, ganando. O empatando, Talleres está adentro. Si pierde, habrá que esperar por el resultado de Lanús. Se desplegó una bandera de Maradona desde la Gasparini hasta la parte baja, con la foto que ayer salió, comparándola la misma imagen de Vegetti, ayer, esa misma, con una suelta de globos, con la bandera gigante y con la música funcional. El sonido ambiente como si fuera un partido con toda la gente. Una suelta de miles de globos que ya se perdieron en el firmamento oscuro a esta hora de la ciudad. El trapo enorme que cae de la bandera de enfrente. Los piojos cantándole a Maradona con el himno inmortal de Ciro. Y falta un homenaje, un video que lo van a pasar. Tengo tiempo para escucharte otro ratito, Mario querido. Casi tres minutos en el Parque de la Independencia. Empate a Newell y Lanús. Balón defensivo para los pies, el pie derecho de Lautaro Morales. El arquero de Lanús que sale defensivamente. Abre por la banda izquierda, la toma Brian Aguirre. Llegará hacia la mitad de la cancha, pasa a la línea divisoria. A correrla todo, va por ese lado Orozco. Orozco llega contra la punta izquierda, va a tirar el centro, pero raspa abajo, bien. Se tiraba Matías Pérez, la pierde en un costado. 3 minutos, ataca Lanús, 0-0. Y acá, Pocito, me decís que falta una proyección en los televisores grandes aún. Sí, estaba planificado que pongan un video homenaje y al minuto 10 se para el partido para un aplauso. Bueno, los monitores en high definition ubicados en los extremos de la cancha ni siquiera parecen estar prendidos. Me parece que están viendo eso. Raro, los jugadores no entienden muy bien de qué se trata, permanecen ahí, quietos en la mitad del terreno, con esa M constituida. Yo creo que si no arranca en un minutito más... Tengan en cuenta algo, en la Gasparini al lado de la bandera gigante hay un telón que dice el 20 del 10 del 76 vimos nacer la leyenda, por ahí venía la mano en Maradona y su debut en Córdoba. Dale, tengo tiempo para otro rato, Mario, te quiero escuchar. Cuatro minutos, la primera para Lanús por izquierda, Orsini al centro del área, esperaba Orozco, la apuntó y con lo justo el defensor de Newell la desvió y se terminó salvando Newell, la primera para el Granate, pero ahora 0-0 en 4 minutos.
un minuto de silencio que rompe el cielo y la tierra al medio, y nuestras esperanzas también. Adherimos, pero se queda Mario en el aire de la radio. 4 minutos de la primera parte, 4 y medio, casi 5, 0-0, Newell y Lanús, ya se viene Talleres frente a Boca. Los resultados por ahora se siguen dando en la Copa Diego Armando Maradona, mitad de la cancha, la va tirando Newell, saludo y de Rosario, lo hace Vítolo, la para contra la Zuela, la deja suelta para Gentiletti, defensivamente para la retaguardia del conjunto de la Lepra, abre por la derecha, la toma Nadalín, posición de 4, mitad de la cancha, adelanta algunos metros, se encuentra con Fernández, Fernández por la banda derecha para Palacios, Palacios quiere jugar sobre su mismo eje, lo hace erróneamente, pero con infracción, va a ser tiro libre para Newell's en ataque, banda derecha, 3/4 de cancha, 5 minutos, 0-0. Se acomodan para arrancar, pegamos el otro repaso, los 11 titulares del Matador, Pocito. Díaz, Tenaglia, Comar, Pérez y Díaz, Enzo, Pochettino, Navarro, Méndez, Fragapane, Baloyes y Paredes. Me dijiste que los 11 de Boca. Andrada, Jara, Zambrano, Izquierdo, Fabra, Campuzano, Cardona, Capaldo, Villa, Zárate y Ávila. ¿Qué hacemos con el partido, Chanchini? Dos sectores del campo de juego te menciono. Primero, los dos laterales. Fundamental la participación de Tenaglia y de Enzo Díaz para contrarrestar a Villa y a Cardona. Y después, los dos pivotes de Talleres. Navarro Méndez, Campuzano, Capaldo. Marcador y tiempo de juego en Rosario, Mario. 6 minutos de la primera parte. 0-0 Lanús. Son los únicos dos partidos que quedan en esta jornada dominical, peladito. Sí, señor, los únicos dos porque ya ganó Independiente por 1-0 a Defensa y Justicia. Todo listo para el arranque del juego, que se demoró algunos segundos, claramente justificables, entendible por todos lados. El pito del partido busca lo que hay con los arqueros, parece estar todo listo con los asistentes. Me dijiste, Pocito, que al minuto 10 se va a detener el juego. Para un aplauso general, homenaje. Todo listo para el arranque. Falta que se ultime en detalle de la televisión, vendrá el pulgar arriba del productor y el partido se pondrá en marcha. Una instancia clave, determinante, un partido decisivo, Talleres dignísimo, súper competitivo, llegando a la última fecha de este que en su momento fue titulado el grupo de la muerte con pretensiones, y no es un detalle menor, merece ser celebrado. El árbitro pone el cronómetro en condiciones, argentinos y argentinas querían fútbol. Ahora lo tiene. Comienza el partido. Hoy lo relata Matías Barzola, el relator del pueblo. Suquía. Sorprendió Talleres moviendo la pelota rápida. Todo acabó en un centro de Tenaglia que murió en la callecita solitaria del final. Para responder el flaco Andrada. Carnicería y verdulería Los Carlitos. Frutas y verduras de primera calidad. Ofertas diarias y semanales. Todo para la picada. Carnicería Los Carlitos. En Fragueiro 4297, Barrio Mariano Fragueiro. Acomoda el arquero de Boca para salir en su propia área. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Don Crédito? Pedila y disfruta de 3 cuotas sin interés en todas tus compras. Estamos en 25 de mayo 240 o al WhatsApp 3512-844975. Don Crédito, la tarjeta más grande de Córdoba. Pelota de Zárate, rebota al medio, recupera Pocheta, suelta rápido en dirección de Navarro. Este no asume riesgo, combina para el arquero. Balón de Marco Díaz, todo vestido de naranja. Recordemos que por un dolor, me dijiste, peladito, fue una lumbalgia lo que lo afectó a Mauricio Caralarga. Exactamente, que en la práctica del miércoles fue afectado, no llegó el viernes, se le hicieron estudios médicos y no llegó definitivamente. Zona del ciático, te duele un montón, no te recuperas nunca, se te va la vida con esos dolores, Chanchini. Sí, son lesiones complicadas donde necesitas mucho tiempo para sacarla adelante. Un pinchazo para el mientras tanto, pero no cura de fondo. Fuerza cara larga, ¿eh? Estamos con Mauricio. Fuerza cara larga. De todos modos, el suplente es bueno. La levanta Díaz, frontal, tirando campo arriba. El cal izquierdo, atento con un certero cabezazo, tirando la pelota sobre la ubicación de Sarta. Alcanza a puntearla, lo protegía casi paternalmente, lo arriba contra el costado. Tenaglia, la pelota se pierde fuera de la cancha. Será lateral que favorece a la T. ¿Cómo acompaña esa hinchada? Y claro, porque es la hinchada de Miguel Ángel Papa que siempre acompaña tus proyectos. Ferretería y bulonería industrial. Miguel Ángel Papa, Casa Central, Alem y sucursal Villa Allende. Pelota de Campuzano limpiando en la mitad del terreno, soltando en dirección del cal izquierdo. Se te deja para el flaco Andrada, vestido de verde fluo, en área propia. El arquero protege la pelota, la clava debajo de sus tapones. Se muestra algo irresoluto. Talleres ejerce una línea alta de presión, por lo cual lo va a obligar a saltar línea. Bien Talleres paradito arriba, Chancha. Bien Talleres, los dos equipos, tanto Talleres como Boca, buscan atraerlo a los delanteros del rival
para absorberlo y poderle jugar con un pase largo, saltear esa presión. Rumbo a los 3 minutos del periodo inicial, remate largo, atenta respuesta de Juan Cruz Comar, la pelota la recuperó Navarro, filtra por bajo, cae de casualidad para Diego, este Baloye, levanta la cabeza el negro, le marca el pase Fragapane que se cerró para jugar, pasa primero por Navarro, dejando en dirección de Méndez cuando pretendió clavar, cambiarla, lo trabaron, la perdió y ahora se arma la contra de Boca con Talleres abierto sobre aquel lado, se mete para jugar un rato Jara, protege la pelota al lateral derecho por el medio campuzano, va la pelota para el mediocampista colombiano, levanta la cabeza, tiene pase vertical, prefiere retroceder apoyándose en dirección de izquierdos, suelta otra vez al medio, anillo central, gira Campuzano con un gran movimiento, soberbio desplazamiento sobre aquel costado, tirando en dirección de Jara, le marca el pase Guanchope, un remate punzante que muere en la nada al final, va a responder Marcos Díaz, el arquero de la T. Atención gorditos, en Tiendas a Don Juan cumplimos 76 años y lo festejamos con descuentos del 25%, talles especiales y super especiales. Tiendas Don Juan, Juan B. Justo 2362, 156, 14, 35, 31. ¿Viste lo que pasó recién? Que no salía Andrada. Sí. No lo presionaban, él no salía. No lo presionaban, no salgo. 25 segundos. Pelota de Méndez, la presión de Jara, lo dificultó en la salida a Boca, va el balón ahí, dividido para Capaldo, dejó para Campuzano, abierto sobre aquel lado, amaca el Carromato, ¡uy! La jugada que hizo Zárate, lo clavaron en la puerta del área, qué tiro libre que tiene Boca, Chancha. Sí, peligroso lo que decía Alejandro, Boca intenta estirarlo a Talleres hacia adelante, que vaya a presionarlo para que deje espacio detrás de esa presión. Bueno, Talleres eligió tres cuartos de campo, Zárate que se arrimó al área, peligroso el área, protege a los futbolistas que llegan. Bueno, y cometieron una falta, un tiro libre peligrosísimo tiene Boca. Un tiro libre para Cardona, aunque con ángulo cerrado, ojo que la puede enroscar, tiene buenos pateadores. Los 11 futbolistas de Talleres defendiendo esta pelota quieta. Para el arco de los trapos albiazules, para allá va Boca. La primer pelota detenida en la puerta del área por Talleres, que convivió con el riesgo. Quiso salir jugando y se la quitaron sobre el lado de Jara. Sí, bueno, es parte de la salida y del plan de Medina, salir con una jugada más limpia para entregárselas a los volantes. Talleres entero, con sus 11 futbolistas en área propia. Para esta pelota detenida, Cardona frente al balón, la va a enroscar. Fabra por el rebote, se quedó también Campuzano. Veremos dónde va esa pelota. Ojo que está izquierdos. Viene el centro. ¡Uy! ¡Qué fiero que le pegó! Mirá, ni yo, Chancha, Ni yo. Quiso sorprender por afuera de la barrera con un ángulo algo cerrado. La pelota se perdió muy lejos del arco de Marco Díaz, que le hacía la mirona. Responde el arquero de la T. En este país la remamos más que en cualquier parte. Por eso elegís un vino hecho con el mismo esfuerzo. Vino Toro. Un vino tan auténtico como vos. Veremos si Díaz la tira larga. Es como muy temprano para empezar a caminar por la cornisa. La levanta frontal, irá en dirección de Baloye, va con Fabra, choque de compatriotas, queda dividido el fútbol, salta Navarro, termina anticipando Guanchope, pelota en la mitad del terreno, corre sobre aquel lado Fragapane, se mete para jugar un rato, el balón cae largo sobre aquel lado, irá a Paredes, el balón cae en dirección del peruano Zambrano, entrega rápido en dirección de Jara y este limpia tirando la pelota bien atrás, terminó pegando en el futbolista de la T, se cae por la periferia, saque con las manos en defensa de Boca. Se rompió tu máquina de coser, vamos a toda Córdoba, Federico Vanegas máquinas de coser, ajustamos y reparamos. Cochabamba 3740, Barrio Villa Los Pinos 351-387-7142. Lo anticipó con admirable simpleza Guanchope a Comar, que salió a marcar, y eso que lo cuerpió, pero le ganó de cabeza el negro de Boca. Pelota que cae de todos modos en dirección de Marcos Díaz, en área propia. Queda circunstancialmente parado como arquero volante, escapa de la 18, por lo cual tiene que jugar con el pie. Pone la pelota en dirección del Rafa. Este es el colombiano. ¿Cuántos colombianos, Posito? ¿Cuántos cafeteros en cancha que tenemos entre uno y otro? Un montón, y Talleres puso 4 ex-bócanos titulares. Sale siempre mal Talleres. Navarro da una mano, subsana el error de todo el mundo, roba la pelota y entrega rápido en dirección de Baloye. Apela al autopase, la pide Paredes. ¡Uy! Lo clavaron, qué fiero. El árbitro dio norma de la ventaja, ahora retrocede porque entiende que la ventaja no era tal, pero no era para tarjeta eso, Chanchini. Sí, una falta de atrás de Cardona que lo tocó abajo, ahí lo desacomodó y bueno, cayó de una manera muy violenta Baloye. Pero Boca, ninguno de los dos equipos va a buscarlo a Díaz. Boca no lo busca Díaz, presionar arriba a los centrales de Talleres, Pérez, a Comar, tampoco Talleres va a Andrada con Izquierdo y con Zambrano. Bueno, por momento el partido se empieza a acomodar. Pero no sacó nada el pito, Posito. No, olvídate, antes de los 10 minutos tiene que ser muy grave. Tiro libre de la T, que lo mete al Rafa, que lo mete a Comar, hay un rubiecito y un negro por las dudas, casi 7 minutos del primer tiempo, vamos Talleres en esta, Pocheta para levantarla desde casi 40 metros, lindo centro, va a Comar, ganó de cabeza pero le erró al arco, estuvo buena, saque desde la portería, será del flaco Andrada, toco en el Parque de la Independencia, Marito Celedón.
14 minutos de la primera parte, parejito todavía entre Newell's y Lanús. La única incidencia, hace instantes se lesionó Orsini en una jugada que trabó la mitad de la cancha. El primer cambio en Lanús, ingresó con la 28 Torres, salió el delantero Orsini. Parejo todavía en el primer cuarto, 0-0. Hay un detalle, cuando Boca sale, que aplica la salida, bueno, Paredes va encima de Campuzano para que no sea el primer pase de Boca, ese pase limpio que entregue y que llegue a destino a Zárate. Largo remate del flaco Andrada, tirando a campo rival, saltó Cardona, ganó de cabeza, llegó tarde Tenaglia, de todos modos alcanzó a peinar y el balón se fue directamente afuera, frente al banco de suplente de Russo. Ahí saque con la mano de la T, lo hizo de manera poco ortodoxa Tenaglia, lo comprometió con la entrega manual a Navarro, le cayó a Tenaglia, pone para el arquero Marcos Díaz, tendrá que reventarla, uy, le pegó casi con la canillera, la mandó derecho afuera, tiene dificultades Talleres, ¿eh? Sí, ese pase atrás fue con una alta velocidad y Marcos Díaz no se lo esperaba, pero la agarró, el impacto a la pelota, la dejó venir mucho, se la encimó a su cuerpo, no le pudo dar bien con el empeño. Lateral de Boca, va en dirección del Cali izquierdo, limpia para el incaico Zambrano, acá la protege el central peruano, remate cruzado, le roba toda la cancha, la recupera la T con las manos, 0-0 en el primer tiempo. Ese jugador está para la selección, y ese auto también para la selección. X5 usados que están nuevos, otra brillante propuesta de X5 que ya es de selección, el auto que te gusta, nosotros lo tenemos. Selección X5, Castro Barros 1256. Pelota de Mauro Zárate, filtró al medio, se arrima Capaldo, va para Guanchope, Boca por el primero, lo desacomodó con el cuerpo Méndez, reclaman penal que no me pareció, ¿eh? Fragapane tira para cualquier lado, arrinconado Boca, recupera Zambrano en el fondo, se entusiasma con el enganche, ataca la presión de Pochettino, suelta en dirección de Jara, retrocede con Mauro Zárate, rapidito, ¿eh? Más rápido que inmediatamente, conmigo no, le dijo Fragapane, robó la pelota y pone en dirección de Pochetta, ataca rápidamente Boca la pelota y la recupera al toque. Sí, la primera opción de Boca fue para Capaldo, doble pared, Zárate, Cardona, bueno, ahí ha sacado alguna diferencia Boca de algunos errores de Talleres defensivos. Traslada Campuzano, soltando en dirección de izquierdos, como un delivery a domicilio de Cardona, engancha el colombiano, levantó la cabeza, cambio sensacional, jugando todo lo amplio del terreno, haciendo extenso el territorio, hasta acá la marca de Fragapane, va con Jara, no puede con él, tira al medio, gran retorno de Navarro, el mediocampista de frontera, Rosario de cachetada, suelta en dirección del Juan y Méndez, acá la protege el mediocampista mendocino, así que la pelota viaje sobre el eje central, la recupera Juan Cruz Comar, pisa la pelota, se muestra algo irresoluto, resuelve acertadamente, entregando en dirección del Rafa, este Pérez, hasta dónde irá el defensor colombiano, decide volver sobre la ubicación de Juan Cruz Comar, sale mansamente la T, Milo el reloj que no para de hacer tic-tac, señala de este primer tiempo, 10 minutos, pelota atrás, presión de Zárate, le quedó a Marcos Díaz, pégale de puntín, la mandó cruzada sobre aquel lado, Enzo Díaz alcanza a peinarlo como pudo, cayó para Pochettino, pifia peligrosa en el medio de Zambrano, le quedó a Pochetta, tiró larga para Guilherme, lo manda a jugar uno contra uno, pone el cuerpo, el delantero de Coritiba, la recuperó, parecía perdida, no sé cómo hizo, pero se encontró otra vez con la pelota, rápidamente pasando la línea del fútbol, Campuzano recupera el balón, se va contra el banderín, patea con Guilherme, va para Navarro, le tiró una patada voladora, le pifió groseramente, y ahora va para Guanchope, que llegue el Rafa, la dejó picar Guanchope, lo fue arrinconando, se fue con pelota y todo el Rafa, hunde la pelota fuera de la cancha, el partido de ida y vuelta, Chancha. Bueno, Talleres cuando agarra la pelota en la mitad de la cancha y encuentra sus espacios, Pochettino, cuando encuentra Navarro, un buen pase, bueno, tiene tres aviones, tiene juego directo en las manos. Uy, se la regalaron a Zárate en la puerta del área. ¡Pateó de zurda! Pegó en Comar, que había escondido los brazos detrás del cuerpo. Y la contra es con Baloye. Gana en velocidad, lo camisetearon, pero no pueden con el negro. Insiste Baloye. ¡Uy! El guadañazo que le tiraron. Engancha Baloye. Cambia la de cachetada. La pelota para Fragapane. Ley de la ventaja. Pero ¿por qué no volvió el árbitro? Está bien el negro, Está bien mi negro. Vamos, Dieguito, querido. Está bien mi negro. Soltaron la pelota en dirección de Enzo. La tiró abierta sobre este lado. Pelota para Guilherme. La protegió Paredes. Espera en el punto del penal. El Diego va por bajo para Baloye, a ver qué hace, 2-3 en la marca, pivotea, alcanza a puntear, fue al piso, rebote para Navarro que llegó para corajear, suelta el balón en dirección de Guilherme, después para Navarro, salió el arquero Andrade y se quedó con la pelota, estuvo buena, Chancha. Bueno, de movida Boca, minutos, sabe ataca muy la bien por la banda la derecha, la tira al centro para Orozco, gira dentro del área, gol de Lanús. Orozco, centro al área, giró sobre su mismo eje. Área chica, definió de pierna derecha, palo zurdo del arquero. 18 minutos de la primera parte. Gana Lanús, 1-0. ¿Y esto, peladito, qué significa? Este resultado, 10 puntos para Boca, 10 puntos para Lanús, 9 para Talleres, zona campeonato para Lanús. Tendrá que ganar entonces Talleres, dado estos resultados.
o esperar que Newell se lo empate al Granate. Balón al medio, la pelota de Campuzano pretendió ser profundo, caerá a territorio privado de Marcos Díaz, sale el arquero de la Tella, se queda con la pelota en su quinta. Doña Brasa, la parrilla más grande de Córdoba, misas de 6 personas, de martes a domingo. Rafael Núñez, 6.433 carnes, pastas, burger, pizza del Nápoles, carnes a las llamas y patio cervecero. Doña Brasa, reservas 3517-512792. Posito y el parate a los 10 minutos, yo tengo 12. Bueno, no, al igual que el video homenaje. Despejó Zambrano, Fabra de cabeza, sale el flaco Andrada, se queda con la pelota el 1 de Boca. En Motogarden Córdoba, Teresa Motoguadañas, generadores, compresores, Motogarden Córdoba, servicio técnico autorizado FEMA, Avenida Las Malvinas, 5200-351-403-1132. 13 minutos, periodo inicial, una locura la gente que tenemos en nuestro canal de YouTube. Ya ingresaron más de 20.000 personas en el canal oficial de la radio. Pelota para Juan Cruz Comar, uy, qué torcido que le pegó, Tenía todo el campo para tirarla para allá, la mandó derecho a la pista de atletismo. Saque de manos en ataque, será de Boca. Panadería Florida, expertos en masas dulces, elaboración de pan y sándwiches de miga al mejor precio. Panadería Florida, Garibaldi 1456, Barrio Pueyrredón, 451-9756. Lateral que al tranquito hace Boca, Fabra para Cerro. Todo muy cansino, como muy pastoso. Por lo menos en situaciones quietas como esta, cuando hay que hacer un lateral. ¿A dónde irá Fabra? A ver a dónde la tira el colombiano. La tiró bien atrás, la pelota va para Zambrano. Ahora tendrá que presionar en bloque Talleres. Tiene que salir en conjunto, no un loquito corriendo solo. A ver qué hace el central peruano. Acomoda el carromato, limpia en dirección de izquierdos. Hasta acá la imagen amenazante de Pocheta para dificultar la salida. Larga en dirección de Zárate, controló. Hasta acá llega la marca a presión de Comar. Soltó la pelota hacia atrás, Cardona de cachetada para Guanchope. Gran quite de Méndez. Después la pelota cae en dirección de Baloyes. Pone el cuerpo, va para afuera. Hasta acá llega para corajear Rocapaldo. Lo manda con pelota y todo fuera de la cancha. Lateral de la T. Empleados de Comercio, gracias por haber estado en la primera línea abasteciendo durante toda la pandemia. Asociación Gremial de Empleados de Comercio, gestión Pablo Chacón. Lateral por la derecha, sigue ganando Lanús en el Parque de la Independencia, Marito. Sigue ganando Lanús, partido detenido, 21 minutos, 1-0, lo gana bien el Granate, pero muy al choque, están lesionados ahora Di Plácido, veremos si hace otro cambio. Sigue ganando bien Lanús, 21-1-0. Se cayó Guilherme, no le hicieron nada. Lateral de Boca, 0-0. Este partido tiene toda la onda. Sí, toda la onda de Thomas Kids. Todos los colores, todos los modelos, toda la indumentaria infantil. Thomas Kids, 3 sucursales en la ciudad. Y además, nuestra tienda online, Thomas Kids. Largo remate de Andrada, la pelota va en dirección de Zárate, lo cuerpió Comar, ganó de cabeza, corre Guilherme, va para Pocheta, dejó para Fragapán, enganchó, oportunísimo, cierre de Jara, matando la pelota con el pecho, reventándola después, Comar de cabeza, muy atento, tirando en dirección de Baloyes, controlar la pelota, le demandó un tiempo de más y después, en consecuencia, simplifica el cierre del defensor, cae la pelota para Cardona, la mata con el pecho y la revolea violentamente sobre la mitad del terreno, sobre la zona central, va Comar de cabeza, al piso lo mandó Guanchope, después hay foul sobre Ávila, en el eje del medio, hay tiro libre, territorio central de Boca. El SAC, Sindicato de Limpieza. Por cualquier consulta, dirigirse a Entre Ríos, a 372. Sol SAC Fittipaldi, conducción. Es rapidito Boca, Es rápido porque juega de primera. A veces minimiza la cantidad de toques con amplitud de espacio. Bueno, eso le otorga jugar de primera. Capaldo tira la pelota profunda, pasa por la estación Cardona, giró al pecho de Fabra, se soltó el colombiano, enganchó, fue al medio. Uy, qué baile que le pegó a Tenaglia. Fabra se tiró, tarjeta amarilla para Fabra. Se tiró, qué baile que le había pegado a Tenaglia por acá. Por favor, juegan a otra velocidad, es una locura Boca. Le quebró por los dos lados, de derecha, de zurda, lo mareó Tenaglia. Cuando giró Tenaglia para no perder de vista la pelota y a lateral de Boca, bueno, ya le había cortado y se fue. Una buena jugada, bueno, ahí yo creo que al final tenía la decisión correcta de tirar el centro atrás. Fabra eligió tirarse. Salta y luego se deja caer. El defensor fue y no lo toca, por eso la amarilla para Fabra, el primero del partido. Pero trasladó en diagonal hasta el área chica. Tenía un remate a quemarropa sobre el propio Marcos Díaz. Tenía todas las opciones y todas las oportunidades. Remate cruzado, remate al primer palo, centro atrás, centro paralelo a la raya, bueno. Tenía todo, eligió, profundizó, se quedó casi sin espacio, le quedó solo el centro atrás, eligió tirarse.
sale Marco Díaz tirando larga, va en dirección de Guilherme, alcanza a anticipar de cabeza, pero el balón queda para Izquierdo, controla y revolea después, Guanchope pivotea bárbaro, la pelota cayó en dirección de Mauro Zárate, engancha, apenas un par de metros sobre territorio rival, abierto lo tiene a Jara, reclamándole casi desesperadamente el balón, entrega para el lateral derecho y ahora retorna sobre la ubicación de Zambrana, atacan los centrales controlando el balón. En dirección del Cali Izquierdo, abierto para Fabra, levanta un zurdazo largo, tratando de atacar la espalda de Tenaglia. Gran retorno, despejando de cabeza, queda la pelota en dirección de Navarro y este pone para Comara. Todo esto hace algo Newell para empatarlo, Mario. Por ahora nada, solamente tuvo una Maxi Rodríguez de frente al arquero. Una masita se la dio a Morales. Tiene mucho lesionado Lanús. Newell solamente se hace de la posesión. Sobre 24 minutos, el 1-0 para el Granate. No la agarra Talleres Chanchini acá, ¿eh? No se termina de armar Talleres, no se termina de acomodar. Claro, no agarra la pelota tampoco, lo deja Boca que la maneje. Talleres lo está corriendo al partido, no corre con ella, corre sin la pelota. Bueno, esas son las complicaciones que está teniendo por ahora Talleres en el partido. Salió mal el Rafa. Acomodó el cuerpo, giró y se lo sacó de encima con tremenda calidad. Guanchope fue para Fabra, centro. Díaz despejó de cabeza, rebote que cayó al medio. Capaldo la pinchó, Basárate. Y Enzo Díaz con una patada de Muay Thai despeja la pelota. Va husmeando el cielo de la docta. A espaldas de Guanchope va la pelota. Gran regreso de Tenaglia. Despejando de cabeza, le queda a Tenaglia. Tira un envío largo. Diego Baloyes para Guilherme Paredes. No logra tener combinaciones de pases, Talleres. Claro, Talleres seduce el juego directo. Y Boca reconoce las virtudes de Talleres, sobre todo con Fragapani, con Baloyes por las bandas. Por eso detiene a Fajara, detiene a Fabra, más allá de algunas trepadas del colombiano. Lo va a buscar Talleres, lo va a buscar Boca. Fabra busca a Baloyes bien lejos del área de Boca. Jara lo sostiene a Fragapane y ahí empieza el dominio del equipo de Rus. Está dolorido Fabra, interrumpido el partido. Tengo tiempo para escucharte, Marito. Va por la banda derecha, se mete al área. Palacios en cara de remata. ¡Gol! De Newell's. De la lepra y tenía que ser un ex Talleres. Palacios, un error defensivo, Pablo Pérez lo dejó de cara dentro del área. Palacios, remate cruzado, segundo palo, 26 minutos, empata Newell y Lanús 1-1. Y este esto resultado así, lo vuelve, claro, lo esto vuelve a Talleres. Esto no es definitorio, no estaba recién afuera, no es que regresa ahora porque lo empató Newell's. Esto va a ser así hasta los 40 minutos de los segundos tiempos de cada uno de los partidos. Está claro que con este resultado se vuelve a acomodar todo. Lo vuelve a Talleres a zona campeonato junto a Boca. Pelota en la salida. ¿Esto lo saben los futbolistas, Chancha? ¿Alguien le pega el grito desde el banco? Y es muy prematuro saberlo al resultado. Sí puede haber algún mensaje, pero... al final, sí, a los últimos 10, 15 minutos, ahí sí empieza el futbolista a querer saber, enterarse de qué está sucediendo en el otro partido. Talleres no tiene que jugar ahora con otros resultados. Tiene que empezar a analizarlo cuando estemos más cerquita del final. Engancha Cardona, tira un taco conmigo, no le dijo Tenaglia, advirtió el movimiento y mandó la pelota afuera. Saque de mano, será en ataque de Boca 0-0. Mudanzas G&G, servicios de mudanzas y traslados a todo el país. Embalaje profesional. Mudanzas G&G, 153-88-5908. En casi 21 despeja el Rafa. La pelota va en dirección de Guilherme. Gran control. Insiste con ese movimiento de hacer la arrastradita. Otra vez para Tenaglia. Patea con un tipo encima. Foul sobre Mauro. Tiro libre que favorece a Boca. La casa de las ópticas. Accesorios, autopartes, ópticas, faros, para golpes y baterías. La casa de las ópticas. Juan B. Justo, 4108, Córdoba. Dos veces tiró la arrastradita, Posito, ¿eh? Claro, en la otra que fue corriendo Navarro y estuvo cerca de Andrada, insiste otra vez. ¿Será hasta que le salga? Arrastradita nunca, ¿eh? La arrastradita no, ¿eh? La arrastradita no, Guilherme. Tiro libre de Boca. Frente a la pelota Cardona, también está Fabra. Parece ser una conversación entre colombianos nomás. Los 11 de Talleres, no deja nadie por una eventual contra, ¿eh? La totalidad de los futbolistas de la T defendiendo esta pelota quieta. Centro enroscado. Y a Marco Díaz se le vinieron dos tipos encima y el arquero había quedado de cara. No pudo girar nunca ni Guanchope ni Zárate. Se salvó providencialmente Boca, Chanchini. Bueno, Boca ya tuvo dos con estas dos opciones de gol. Bueno, Boca ya está haciendo mérito, está jugando mejor que Talleres. Tiene mejor calidad de pases.
en la circulación de pelota. Boca le ha llegado a Talleres con diferencias, con superioridad por las bandas. Talleres no ha podido acomodarse, no puede acomodarse, no puede tener la pelota. Es el momento de que Pochettino parezca que empieza a tener la pelota Talleres para tener el control del partido. La calidad en la ejecución del centro de Cardona, porque llegó al lugar exacto el balón donde podían atacar sus compañeros, y además la precisión y la potencia indicada, Chancha. Bueno, los dos equipos intentan estirar lo que venga, presionarlo, absorber a los rivales para que pueda dejar espacio en esa zona media. Bueno, ninguno de los dos se convence, ni Talleres ni Boca, en ir a presionar bien, bien arriba. Va la pelota para Pochetta, pone el cuerpo hasta acá la marca de Izquierdos. No me pareció de Zambrano, no me pareció con infracción, francamente. Me parece que había adivinado el movimiento, había anticipado, o sea, la corrida de Pochetta, lo mandó al piso. Uy, le saca tarjeta, Pocito. Sí, el árbitro estaba al lado, ¿no? En el acto agarró la tarjeta amarilla y es el segundo del partido. Sí, le cruzó el brazo a altura de la cara. Bueno, Fefo se le agradece de todos modos. Hay tiro libre que favorece a la T, lo hace rápido Comar, entregando la pelota, devolviéndola a campo propio. Va para el Rafa dejó la pelota en dirección de Fraga, se entusiasmó, le quedó a Enzo, Fraga de atropellada. Uy, Enzo fue con los tapones para adelante. Enzo es un loquito hermoso, pero se pasa de vuelta, ¿eh? Se pasa de vuelta. Enzo adelantó la pelota y pugnando por recuperarla fue con los tapones peligrosamente sobre el botín del rival. Lo pintaron de amarillo, Pocito. Sí, y en Rosario, Pablo Pérez dice, Enzo Díaz siempre una tarjeta amarilla. Y a propósito de eso, Marito, ¿cómo sigue todo en el Coloso Marcelo Bielsa? 30 minutos, Newell's y Lanús 1-1. Otro lesionado en el Granate, salió Di Placio, entró Morgantini. Dos jugadores en el primer tiempo lesionados, cambio, 1-1, está mejor Newell's ahora. 10 de la noche en mi país, a cerrar Tenaglia, pone el cuerpo, lo persigue Cardona, es más fresco, le quitó la pelota en la corrida, de todo modo el balón fue al pecho de Fabra, fue para Guanchope, rebotó para Cardona, puerta del área, levantó la cabeza, pateó al arco, y Marcos Díaz con seguridad se quedó con la pelota, penita recostándose sobre el caño de la mano derecha, y rápido le echa a jugar con la mano, tirando la pelota en dirección de Fraga, y este para Enzo, la adelantó, Enzo iba derecho al choque, y eso que ya estaba amonestado. Advirtió justo la acción, el rival lo fue a buscar provocándolo, encogió justo el botín porque otra vez Enzo lo chocaba y lo pintaba en Chancha. Van a tener una gran tarea los dos laterales de Talleres, Tenaglia con Cardona de este lado y Enzo Díaz por aquel costado con Villa, y amonestado Enzo Díaz, bueno, lo limita un poco el lateral albiazul. Pelota filtrada hasta acá Navarro, le hicieron el 2-1, se arrima Villa al área peligrosamente, tiró para Guanchope al arco, ¡Cardona! Se levantó un par de metros por encima del travesaño, rematando desde 25. Nos salvamos otra vez, Chancha, ¿eh? Sí, lo limita a Enzo Díaz cuando decimos, bueno, Enzo Díaz va a tener que ir muy seguro a la pelota, a no cometer falta, sobre todo con Villa, un futbolista rápido, vertiginoso, donde la puntita del pie te puede llevar una mala pasada, es decir, llego justo Enzo Díaz, bueno, y tocarlo, bueno, es ahí donde Talleres va a tener que prestar atención porque, bueno, no agarra la pelota, lo están superando por las bandas, los laterales no se suman al ataque, a la tenencia de pelota, y eso es importante para que Talleres pueda recuperar el nivel y la pelota. Pelota en la salida prolijamente tratada por Talleres, va en dirección de Comar, este rápido suelta para el Rafa Pérez, deja abrir la pelota contra la izquierda, le quedó a Enzo, cambio de orientación comprometiéndolo con la corrida, Fraga Pane no sirve de mucho, termina siendo un pelotazo, no un pase para romper, Chancha. Se le está complicando llegar a Talleres, encadenar pases y progresar con ellos hacia el área de Andrada. Bueno, ahí Pochettino, casi de punta, sería bueno que pueda estar más cerca de Méndez y de Navarro para tenerlo cerca y empezar a asociarse pase corto. Izquierdos para Andrada, el flaco arquero tiene que reventarla, la pelota todavía queda en campo de Boca. La baja Villa, engancha, va al medio, dos, tres tipos, no lo pueden parar, rompe con una velocidad supersónica. A contramano venía Navarro, le pegó de puntín y la pelota cae para Marcos Díaz, obligado a jugar con el pie, pero como no hay presión de los rivales, controla mansamente y suelta en dirección de Enzo. ¿Dónde está Guilherme? ¿Dónde está Pocheta? ¿Dónde aparece Fraga? Ah, para Fraga Pane. Retorna con Enzo Díaz, recalcula Talleres en la salida, recostándose sobre la zaga central. A para los dos defensores, recibe Juan Cruz Comar, entrega para el Rafa Pérez, allá sale con aire de grandeza el negro colombiano, una noche primaveral en el cheto paraje del Chateau Carreras, todos testigos presenciales de lo que por ahora es empate en cero entre el Geneise y el Matador. Mira el reloj que va siempre al mismo ritmo, 26 para 27 minutos, resiste, hace lo que puede Talleres, que por ahora le alcanza, se mete para jugar el Juan y Méndez, el volante de la T, se apoya porque estaba presionado por los rivales y de espalda al campo rival, entregando en dirección
expulsión de Marcos Díaz, el arquero que proviene de Boca y hoy estrena en Talleres, el buzo titular, manda de botín zurdo la pelota a campo rival, va Baloyes, terminó chocando con el Cali izquierdo, queda dolorido el delantero colombiano de la T, saque de manos en ataque del equipo albiazul, para hacerlo Tenaglia, se constituye en el lugar, frente al banco de suplente de Cacique, que aprovecha para dar algunas indicaciones, lateral para Aguilerme, controló con el pecho, el árbitro entiende que se lo sacó de encima, los manotazos a izquierdo, Aguilerme no le gustó nada la decisión del Pito, que lo mira como diciendo, yo argentino y yo de Brasil, responde Paredes. El tiro libre en la salida de Boca 0-0. La comisión directiva de Huracán ha pedido que el sorteo de mañana por la noche para confeccionar la zona sea televisado. En Boca están proponiendo que el logo de Maradona esté siempre, siempre en el escudo de la remera. Pelota que traslada en la salida el Cali izquierdo, desde el medio apenitas por la izquierda, pero tampoco da como para que esté parado en posición de tres. Tira para Zárate, rebote con el pecho demasiado largo, agradece Navarro, le da una mano a Baloye, adelanta el balón Diego, tirando al medio para Méndez, de cachetada a cualquier lado, apremiado por la situación, no pudo escapar del asedio con triunfo, va para Guanchope, rebotó Bárbaro, pisó la pelota, salió para el otro lado, anillo central, limpia Bárbaro por la izquierda, asoma sobre el nivel del 10, Cardona tira un caño, sale pero a media, Navarro regresaba, quitó la pelota, después se escapa con un rodeo sensacional y de cachetada suelta en dirección de Gapane, que hace rato no aparece en el partido, le quedó a Pocheta, mala descarga, ahí está el problema, Chancha, con los pases en la mitad del terreno para romper. Claro, porque Talleres no puede encadenar pases, no puede completar la circulación de pelota y eso, claro, le trae mal traer, que la pelota la maneja Boca y claro, Talleres no lo encuentra Pochettino, aislado Navarro de Méndez, bueno, ahí hay una distancia muy separada de la gente que tiene que gestionar juego. Villa controló, dejó para Capaldo, la cambió toda de cabeza en el regreso. La baja Diego Baloyes, saldrá el arquero, ya la tiene Marcos Díaz. Mira el enganche que metió ese jugador. Se fue a Avenida Carafa 2407 a buscar su auto. La comunidad del usado la encontrás en Autonación. Siempre con vos. Teléfono 351-377-0200. Autonación. Pelota de Juan Cruz Comar, tira para el Juan y Méndez, levantó la cabeza. Mande largo, un pase que lastime, va para Marcos Díaz, la va a terminar reventando el arquero, pone para Comar, este riesgo me parece que es innecesario, pelotazo largo para Baloyes, pone el cuerpo, se cayó él y Fabra, foul dice el pito del defensor colombiano del Xeneize, tiro libre a la altura de la raya del medio, será de Bocte, Talleres, y esto dice la Chancha por la Suquía. Bueno, Talleres trata de salir limpio para encontrar a Pochettino, Roa Méndez, y desde ahí sí verticalizar el ataque al albiazul, pero cuando encuentra la pelota Comar, no se le presentan líneas de pases a Talleres, tanto Pérez como Comar empiezan a jugar largo a Paredes y a Fragapane. Una ciudad se entusiasma con un alarido albiazul, con Fragapane corajeando, tirando en dirección de Pocheta, Giro levantó la cabeza, primera aproximación en el partido al área, y eso que estamos a 30 metros de la portería de Andrada, enganchó Tenaglia, la llevó al medio, tiró el tranco, ganó en velocidad, la pinchó a la olla, va para Pocheta, despejó a media Zambrano, la corre Fragapane, patea al arco, va Fraga, busca su mejor perfil, de zurda. La pelota piropeando el caño de la mano derecha, la llevó al botín mejor perfilado, estuvo buena, Chancha. Bueno, engaños, es importante siempre el engaño ahí dentro del área, porque el defensor no sabe lo que vos vas a hacer. Fragapán eligió cortar hacia su perfil zurdo el remate, una de las primeras llegadas de Talleres, un intento válido para el extremo del conjunto de Medina. Acá media hora 0-0 y allá en Rosario, Mario Celedón. 36 minutos, últimos 10 minutos para que se termine la primera parte. Newell's lo están teniendo en un arco a Lanús, 1-1. Pelota atrás, es de Cali izquierdos, recién ahora se le arrima Guilherme, suelta rápido en dirección de Campuzano, engancha, apremiado por la presión de los rivales, tiene que jugar la pelota para el arquero, se mete como arquero volante Andrade, entregó por bajo, la pelota otra vez para Campuzano, ¿dónde está Capaldo? Tira el balón rápido para Villa, rebotó de una, la pelota queda para Capaldo, abierto sobre aquel costado para Jara, el lateral derecho de 4, atacó el espacio, Capaldo ganó en velocidad, Enzo lo va corriendo, lo lleva contra la última raya, lo manda al piso, Capaldo no sé cómo hizo, pero se la rebuscó para meter la pelota bien atrás, sale Marcos Díaz, no puede agarrarla. Tiró la pelota al medio, traslada a Navarro, lleve que hay territorio y lo aprovecha. Tiene una estancia para correr, pase de cachetada. Mal pase de Navarro. Un error no forzado, de manera impensada, era una buena contra de Talleres. Y ahora el que ataca es Villa, centro a Guanchope, que no llegue el negro y no llegó nomás. Va a sacar Marcos, qué pena lo de Navarro, Chancha. Peligroso esas pérdidas, sobre todo cuando tenía todo el campo Navarro para conducir, porque no le salía rivales de Boca, donde tenía espacio para llevar la pelota, adelantar y progresar, eligió de la parte de afuera, eligió el pase afuera a Baloyes, bueno, no llegó a buen destino, esas pérdidas, sobre todo con espacio amplio en la salida de Talleres, son peligrosas. Ya aparecerá Pocheta,
Yo confío en Pochetta, más con ese peinado que tiene. La pelota de Fragapana, levantó la cabeza, la tiró larga. Vaya negro, cerró Fabra al medio. La segunda jugada siempre es de ellos. Atacaba Fragapane, sin fall contra Capaldo. El árbitro entiende que sigue penitas y lo tocó desde las caderas, pero fue sin querer, Fefo, sin querer. Tiro libre, sale Boca 0-0. Gimnasio Inclub, Boulevard Los Granaderos a 2739. De lunes a viernes, de 7 a 23. Sábados, de 9 a 20. En Inclub, pase libre por 3 meses, 2x1. Inclub Ace, musculación, body pump, circuitos adaptados por protocolos del COE. Turnos 351-303-4164. 32 minutos, 0-0 el partido en el Kempes Stadium y allá en el Coloso Marcelo Bielsa, Marito Celedón. 38 para 39 minutos de la primera parte, mejor Newell's, se ha quedado atrás Lanús, 1-1, lo tiene empujando el equipo de Frank Darío Kudelka. Recordemos que pasa peladito con estos resultados. Y con estos resultados van clasificando primero y segundo, Boca con 10, Talleres con 9, zona complementación para Lanús y Newell's. Zambrano largo tiró para Zárate de una villa. Para la corrida de Mauro saldrá el arquero Marcos Díaz. Se queda con el balón el 1 de la T. ¿Se te rompió el auto? No te preocupes. Taller López de los hermanos Ramiro y Gustavo te lo solucionan. Reparación de puente trasero, tren delantero, alineado, balanceado y frenos. Pasá por Suipacha 929 y preguntá por Ramiro o Gustavo. Los López. No da más, Guanchope, se viene un cambio en Boca. ¿Qué le pasó al negro? Le tiro. ¿Qué le pasa? ¿Va a cambio? Sí, prepara Soldano. Pobre negro, che. Está salado el negro, está salado. Tengo tiempo para escucharte, Marito. 39 minutos para 40, sale defensivamente Lanús, la tiene por la mitad de la cancha, asoma Gentiletti, este deja adelante para Maxi Rodríguez, hable para Pablo Pérez, se tira sobre un costado, va a tirar el centro sobre la última línea, espera en el área González, entra a segundo, ¡palo! Y aparecía fantasmalmente Palacio sobre el segundo, acompañado por casi Agüe, que casi la empuja en 40, se ha salvado el arco de Morales, 40 minutos, 1-1, Newell's es más. Esposito, el carrito se lo lleva a Guanchope. Bueno, vos sabés que viene caminando Guanchope, sin embargo Soldano se saca el buzo y se viene Soldano a la cancha. Aductor derecho. ¿Y a partir de esto? Aductor, pobre negro. ¿Y a partir de esto, Chancha? Tienen otras características Soldano a Guanchope. Más de área, de aguante. Soldano tiene un buen juego aéreo que Boca va a buscar esa virtud de la bajada de cabeza de Soldano, las peinadas, el desvío, sobre todo ahí en el juego aéreo. Pero bueno, el desgarro no solamente aparece de las condiciones físicas, también desde lo mental, y seguramente Guanchope no está bien desde la cabeza. Fuerza negrito querido, fuerza hermano, Fuerza. Ya se va a recuperar ese músculo, ya se va a recuperar, esa fibra va a cerrar, se va a curar. Que se cure el alma, la cabecita también. Fuerza negrito, Fuerza, presentamos la variante. Bueno, entra el 27, Franco Soldano en Boca, se fue el 9, Guanchope Ávila. ¿Llegó la pizza a la radio o puedo pedir que cierren el cambio? Chepa, ¿estamos al aire? ¿Estamos al aire? Sí. Peladito, estamos al aire, ¿no? Pero por supuesto. Pelota al medio. Enzo traslada. El balón atrás. Cierra Zambrano, la pelota quedó dividida al medio, salió a marcar mal el Rafa Tenaglia, tiene que cerrarse, tira una patada de taekwondo, corre Guilherme, termina peinándola. Después Zambrano, saldrá el arquero y se quedará con la pelota Andrada. ¿Viste la ropa fachera que tiene ese jugador? Es porque es de Underlife. Underlife, sublimaciones, camisetas, shorts, conjuntos de concentración, musculosas y toda la rama en sublimaciones. Avenida Leartes, 2521, Barrio Talleres Sur. Pelota al medio, iba Soldano, rebotó bárbaro, esférico que cae para Mauro, va para Cardona de cachetada, con mucha elegancia, tiró la pelota otra vez para Mauro, Zárate está rodeado, escapa de la triple marcación de los rivales, lo persigue Baloye, pero el foul era antes, tiro libre de Boca en este rincón. Toda la pasión está en la hinchada y todo el sabor de la fruta está en Fruta Mi, cero azúcar y bajas calorías. Fruta Mi, el más sabroso del mercado. Fruta Mi, a tu mesa, a tu rutina. Fruta Mi, delicioso, fresco y natural.
36 para 37 minutos. El Rafa inteligente sabía que tenía que desacomodarlo a Soldano cuando pretende cabecear esa pelota y lo consiguió nomás. El esférico cae chanchito a mano de Marco Díaz. Atrapa y sale jugando por aquel lado. Le queda Fragapán, engancha, va al medio, está rinconado. Lo persigue Jara, lo va a llevar contra el rincón. Corre peligrosamente la cancha contra mano. Cambia la pelota sobre este lado. Juega todo lo amplio del terreno. Control orientado y acelera después, optimizando el movimiento Tenaglia. Enganchó y ahora, porque el perfil queda para el medio, tendrá que soltar la pelota hacia atrás. Recibe Comari con la parte interna del botín zurdo, suelta para su compañero de saga, para el defensor colombiano Pérez. Lo compromete con el pase Juan Cruz Comar. La paró de todos modos, aunque le mandó un tiempo de más parar esa pelota. Cae rápidamente el esférico sobre el Rafa. Controla el balón y tira abierto. El toqueteo de Talleres para Enzo. Lo chocó Villa, se lo llevó puesto. Abajo sin querer. O resbaló. Extraña manera de ir al piso. El árbitro dice apenas lateral. No es foul eso. Para mí sí. Para mí era, Pero acordate que tiene sus permisos Boca. Pelota atrás, es de Marcos Díaz, obligado a jugar con la gamba. Le cuesta a Talleres pasar la mitad de la cancha, Le cuesta pasar la mitad de la cancha. Aparte Matías, hay muy buena presión de Boca, sobre todo Campuzano. Boca con los dos puntas lo presiona a los laterales, perdón, a los centrales de Talleres y lo orienta para que juegue ese pase afuera a Tenaglia o a Enzo Díaz. Y ahí se activa Cardona o se activa Villa para ir a cortar esa pelota. Acá lo veo suelto a Pocheta por este lado. ¿Cómo hacemos la pelota para hacerla llegar al volante Rafaelino? La para Tenaglia, Pocheta arrinconado con poco margen para resolver. Vaya al medio ahora, vaya al medio. Recibe Comar porque el movimiento va a ir desplazado sobre aquel costado. Recibe el Rafa. Talleres irresoluto, inmerso en la duda. Toca ahí, va para Méndez, se repite en el movimiento. Una salida que no prospera, no logra perforar la presión que le impone Boca, que tampoco se vaya a pensar que es una cosa descomunal. Recibe el Rafa, algo temorato Talleres, hay que animarse. Va la pelota para Fragapane, quiebra de cintura, acelera, gana en velocidad, que alguien se la arrime. Llevó la pelota y la perdió en un sector poco recomendado para hacerlo. Tendrá que correr Tenaglia, pone para Fragapane, chocó con un compañero, le da una mano Pochettino, le recuperó Fabra y ahora trepa la cancha. Córtelo ahí Navarro, córtelo ahí Navarro, córtelo ahí. De cachetada para Villa, lo manda a jugar uno contra uno con Enzo. No vayas al hueso, esperalo un poco que te gane, esperalo un poco que te gane. Enganchó bien Enzo, que lo marca a distancia. Roba la pelota y manda el balón fuera de la cancha. Saque de manos, el ataque será de Boca. Se esforzó en la corrida Capaldo, pero no logró evitar que la pelota se caiga al lateral. Lo hace rápidamente con la mano, tirando en dirección de Jara. Y este retorno en la mitad del terreno, ya la protege Zambrano. El técnico se la juega y pone toda la carne al asador, porque es de Carnicería Nacho. Busca el asado para festejar el triunfo de tu equipo en Avenida de Mayo 1012, Villa El Libertador, y Avenida Renault 1920, Santa Isabel. Envíos 3515 17-20. Casi 39 minutos de este primer tiempo. 0-0 el partido de allá en Rosario, Mario. 45 cumplido, 2 minutos más. Pelota en la mitad de la cancha. Rebasa De La Vega, la pierde por un costado. Avanza Newell, la para de pecho. Vito lo manda largo, pero hacia un costado se alza las manos. Si quiere jugar para Lanús, 1-1 en 46. Pelota de Zárate, controló con sospechosa quietud, gran quite de Baloye, tirando en dirección de Guilherme, este soltó rápido para Pocheta, centro que hay gente, va Baloye, se pasó, el negro la tenía de frente, la midió muy bien, se había desprendido de la marca del rival, lo superó por un poquito, qué pena lo del negro. Comar anticipa robando la pelota de cabeza, le queda Enzo, vas a patear de ahí, no me digas que vas a patear de ahí. Enzo se acomodó como para patear, es un loquito hermoso. Abrió para Pocheta, la paró bárbaro, que alguien se la rime. Tenaglia al área, entregó la pelota para Guilherme, otra vez para Pocheta, estiró el tranco, ganó en velocidad. Guilherme corta el aro, la bajó con la cabeza, centro in extremis, se fue con pelota y todo. Pero por lo menos le vimos la cara a Dios, Chancha. Por lo menos ahí Talleres avanzó, progresó después de una recuperación, de un robo, se posicionó en campo de Boca, le pudo tirar un centro, agarró pelota Pochettino muy cerca del área. Eso tiene que aparecer con un poco más de frecuencia, con más continuidad, para que Talleres esté un poco más alejado también del arco de Marcos Díaz y pueda tener autoridad en la pelota y autoridad en el campo de juego, en el campo de Boca. 40 minutos del primer tiempo, 0-0 en el que empezó Stadium. Ese jugador está online, sí, está haciendo el pedido en Santa Ana Golosinas. Amplísimo stock y precios increíbles. Dale, métele ahora en la tienda online de Santa Ana Golosinas. Cabezazo de Campuzano hundiendo la pelota fuera de la cancha. Saque con las manos de la T. ¿Tenés problema con la suspensión del auto? Neumático y servicios Güemes. Alineados, balanceados, tren delantero, centrado de llantas. Todas las marcas encubiertas. Recibimos tarjetas. Llegate, te esperamos en Julio Arroca 987. Teléfono 460-3165. Si vas de parte de la fiesta del fútbol, 10% de descuento. Le ha costado entrar en partido a Talleres, Chancha. Claro, porque Paredes necesita salir a las bandas. No se encuentra. No se ubica, no es su fuerte estar entre medio de los centrales. Trata
de juntarse con Baloye de este lado, trata de volcarse de aquel lado, zona izquierda con Fragapane, y ahí pierde referencia Talleres. Pochettino no tiene una línea de pases y claro, Talleres empieza a caerse ofensivamente. Se termina el Rosario. Primer tiempo en Rosario. Dale. Final de la primera parte en Rosario, 47 minutos. Se retiran los equipos por los goles que marcaron en la primera parte Orsini y después el que hizo finalmente Casiahue, el 1-1, el Palacio, digo, corrijo, 1-1 entre Newell's y Lanús en el Marcelo Coloso Bielsa. Mira vos, el gol lo está haciendo el tucumano Palacios, uno nuestro metiendo el gol allá, que transitoriamente le permite a Talleres ver con cierto optimismo el futuro en esta atrapante Copa Diego Maradona. Lateral al medio, peligroso de Fabra, tirando en dirección de Zambrano. Por poco nos roba la pelota tras haber advertido el movimiento Fragapane. Sobre este lado la pelota para Villa, dos en la marca, uno vaya y el otro lo espera. Centro a Jara, Zárate el primer palo. No me gusta nada, Zárate. Decí que Cardona enganchó, Decí que Cardona enganchó. Si le sacudía de zurda y tarjeta amarilla porque después llegó a destiempo y lo terminó pateando al defensor de la T. No salvamos entre el cuerpo y la sangre de Cristo, Chancho. El detalle estuvo en la buena asistencia de Zárate, el desembarque profundo allá, lejos, la velocidad de Villa, el centro de Jara preciso, con una velocidad y una fuerza notable. Cardona tenía dos opciones, el control y pegarle de zurda, o lo que no debió hacer fue lo que hizo. Gracias a Dios, Cardona cortó hacia adentro, le fue largo el corte, no pudo rematar, y bueno, Boca desaprovechó otra opción más. Salida de Marco Díaz, entregando en dirección de Comar, el rubio central. Deja para Tenaglia, este para Comar, retornará con Díaz, lo corre como un prendo, como un perro hambriento Mauro Zárate. La cagada que se mandaron, le quedó a Méndez. Péguenle de puntín, muchacho, a veces se le puede pegar de puntín, El foul en la puerta del área que tiene Boca. Hacer esto con Boca es peligroso, es valorable, hay un coraje que tenemos que reconocerle, Chancha. Pero es convivir con un riesgo exagerado. Sí, Talleres, la idea es salir jugando, pero bueno, ahí tiene que detectar si la situación de juego otorga un pase largo o seguir continuando con un pase y recepción y pase corto. Bueno, Boca también presiona bien. Fíjate, Campuzano va arriba de Navarro. A la misma altura es el eje, es la indicación justa, Campuzano, la activación de los volantes para ir a presionar, dependiendo de la altura de Campuzano. Boca hace un buen trabajo, pero Talleres tiene que detectar eso y jugar un pase largo a los delanteros. A veces hay que negociar un poquito con la realidad. Yo entiendo cuáles son los principios, cuál es el concepto, cuál es la idea que se tiene que imponer. Pero hay que entender por dónde pasa el partido. Mirá vos, en 44 minutos... mirá el tiro libre que le das a Boca en la puerta del área. Y con un Cardona encendido como está. Cardona agarró la pelota y en el potrero el que agarra patea. Los pone a todos en la barrera. Hace mucho tiempo que no ve una barrera integrada por tanta cantidad de futbolistas. La cantidad de jugadores que metió Marcos Díaz, que apoyado sobre su palo zurdo trata de acomodar el obstáculo de humanos para proteger el recorrido del balón. Cardona frente a la pelota. Va a patear él, intuyo. Hay un par de jugadores que le hablan de atrás, bajito, como el peluquero. Al medio a Marcos Díaz. Al medio del arco, claro. Es que es un ángulo de ejecución a los dos palos. Te la puede tirar por arriba a lo que se supone es el palo más lejano o al propio palo del arquero. No ve nada el arquero, Hay 12, 13 futbolistas parados frente al balón. La orden del pito. Irá Cardona, pegó en la barrera gracias al amor de Diosito y la Virgen. El balón sobre aquel lado, la corre Fragapane, evitó que la pelota se caiga al lateral, pero después picó y se terminó cayendo de todos modos afuera. Saque de manos en ataque, será otra vez de Boca. Las mejores frutas y verduras las encontrás en Verdulería El Triángulo, en Richieri, esquina Celso Barrios. Justo ahí, en el triángulo del universo de las frutas y verduras de la zona sur. La mejor calidad y precios están en la verdulería de Lorena y Pablo. Lateral rápido va para Villa, tiró la pelota para Zárate y él cortó al aro, regresó Capaldo, limpió bárbaro, la pelota para Jara, centro, despejó Comar como pudo, el balón para Méndez, grosero empujón, tiro libre en la salida de la T que respira. Fábrica de empanadas y comidas árabes Abdonur. Pedí las mejores empanadas árabes en Alta Córdoba. Fragueiro 2118, teléfono 474-5152. ¿Cuánto de más jugaremos, Posito? Dos minutos por las interrupciones que hubo, por las tarjetas amarillas y algunas faltas.
dos minutos. Hasta los 47 entonces. Salida de Marcos Díaz, reventándola sobre campo antagonista. Y la Baloya, arriba Minegro. A cargar la segunda jugada. Foul de Baloya, dice el pito contra Fabra. Se enoja Baloyes, tiro libre en la salida de Boca. Carnicería y verdulería Los Carlitos, frutas y verduras de primera calidad, ofertas diarias y semanales, todo para la picada. Carnicería Los Carlitos, en Fragueiro 4297, Barrio Mariano Fragueiro. Frente al balón, el Cali izquierdo se va a un primer tiempo discretito, mínimamente aceptable. Un remate largo a espalda de Enzo. Enzo con Villa. Le puso el cuerpo el colombiano desde atrás. Lo corrió Enzo. Le quitó la pelota y la revolea de zurda. Correrá por el balón Paredes. Sobre la segunda pelota ataca Méndez. Le quedó a Díaz de cabeza al medio, pero la agarran siempre ellos. Adelanta Campuzano. Lo persigue Pochettino. Robó Méndez. La última será nuestra. Sobre este lado desesperadamente corre Baloye. Nadie le da una mano. Abierta para Baloye. Lo manda a jugar el uno contra uno. Cerca Fragapane. Qué lindo taco que tiró. A ver qué inventa Fraga al medio. Qué pena. Rebotó en el taco del Cali izquierdo. Siempre Fragapane. Quédese con la pelota. Atrás para Méndez, regresará hasta campo propio. Va para Juan Cruz Comar, la paró y hace que la pelota viaje sobre lo ancho del terreno. Rompe por aquel lado, engancha el Rafa Pérez. Tiró la pelota al medio cuando el árbitro hace la de Kiko. Infra los cachetes, le baja la presión al primer tiempo. Chiquito el primer tiempo, que nos ha dejado estos números, Pocito. Ningún córner. Dos tiros para Boca, uno para Talleres, tres amarillas para Boca y un cabezazo de Comar. No más que eso, Mati, No más que eso. Y Chancha, que dejó a grandes rasgos el primer tiempo. Flojo el partido en general. Un poquito más Boca que Talleres. Talleres no pudo agarrar la pelota, siempre lo corrió. Talleres se sintió presionado, no pudo detectar cuándo jugar largo, cuándo salir con pases cortos. Boca no arriesgó demasiado en su salida, pero sí tuvo de mitad de cancha hacia adelante las mejores opciones. Al cabo del primer tiempo, Talleres y Boca empatan 0-0. Este fue el primer tiempo y lo escuchaste por Su Guía. A todo tomalo como quieras y pagamos tus deudas por un año. Sí, escuchaste bien. Pagamos tus deudas por un año. Impuestos, servicios, alquiler, te pagamos todo. Mandanos un WhatsApp al 11-6223-6611. Decinos cómo tomás toro y ganá. Además, 20 mil pesos por día, un año de asado gratis y miles de premios. Manda WhatsApp al 11-6223-6611 y a toro, tómalo como quieras. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Haces y condiciones en www.tomalocomoquieras.com.ar. En Navidad, soñá en grande con Don Crédito. Para estas fiestas, con tu tarjeta tenés tres cuotas sin interés en todas tus compras, en nuestros locales adheridos. ¡Claro que sí! Tres sin interés. ¿Querés conocer nuestras promos y beneficios? www.doncredito.com.ar. Encontranos también en Instagram como @doncredito o escribinos por WhatsApp al 351-28-284-4975. Con Don Crédito Tarjeta, tus fiestas son increíbles. YPF presenta su nueva fórmula de Infinia con tecnología molecular. Una fórmula diseñada para toda esa gente que tiene ganas de subirse al auto y salir. Una nueva tecnología que maximiza la limpieza para que tu motor rinda como el primer día, alcanzando los estándares de calidad más exigentes del mercado. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. YPF Infinia, la evolución del combustible. Estamos construyendo el tercer carril en todo el anillo de circunvalación en 7 de 12 frentes. Avanzamos con la tercera mano en la parte norte de la circunvalación, entre el puente sobre el ferrocarril Belgrano y la calle Mackay Gordon, que sigue hacia calle Capdevila y la ruta 19. En la parte sur de la circunvalación, avanza la etapa final de obra que va desde Avenida Belisarfil hasta Camino a San Carlos y que continuará hasta Barrio Cerveceros. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. Entre todos, podemos y hacemos más. Gobierno de la provincia de Córdoba. Abdonur, fábrica de empanadas árabes. Lejos, la mejor. Visita nuestras 6 sucursales. San Vicente, Alta Córdoba, General Paz, Alberdi, Nueva Córdoba, San Martín Anexo, Unquillo. Seguinos en nuestro Instagram oficial, @AbdonurComidasÁrabes. Y entérate de las promociones, sorteos y el increíble Combo Fiesta. Donde comen 10, pican 15 personas a solo 2.799 pesos. Empanadas Abdonur. Simplemente excepcionales. Hoy tienes sabor a disfrutar el doble con Aquarius. Porque con 150 pesos te llevas dos botellas de Aquarius litro y medio del sabor que vos quieras. Obtené tu código y accede a este precio promocional. Podés escanear el QR en tu almacén o enviar promo sabor por SMS al 22937. Aquarius. Probá el verdadero sabor.
Promoción válida desde el 17 de noviembre del 2020 al 17 de diciembre del 2020. Para más información, comuníquese gratuitamente al teléfono 0800-788-8888. Este es el comentario del primer tiempo. Bueno, al término de los 45 minutos iniciales aquí en el Kempes, entre Talleres y Boca, vimos un partido donde los dos equipos se estudiaron, donde los dos equipos trataron de demostrar sus virtudes, pero también de neutralizar esas virtudes del rival. Boca rápidamente empezó a demostrar las virtudes que tiene el rival. Boca reconoció que Talleres iba a jugar por las bandas, entonces trató de fijar, de neutralizar a Fragapane con Jara, tirarlo de alguna manera y de irlo a buscar al campo propio para que Fragapane no tenga el desplazamiento y el recorrido oportuno de llegar a lastimar por esa banda. Por el otro lado igual, Fabra con Baloyes, reconociendo la fortaleza del equipo de Medina cuando el equipo de Medina se recupera en su propio campo, cuando el equipo de Medina achica los espacios, cuando el equipo de Medina roba post recuperación, activa esos espacios de Baloyes, de Fragapane y hoy en este partido de Paredes. Entonces Talleres se quedó con eso, Talleres no se quedó con esa imagen de decir que va a atacar esos espacios, que va a atacar por las bandas, sino que también intentaba y buscaba perforar a Boca por la calle central con Paredes. Y ahí se fue quedando porque, claro, uno tiene que tener la pelota. Boca se la quitó, buena tarea de Campuzano, donde Campuzano activaba de acuerdo a la altura que se posicionaba para ejercer la presión. Ávila y Zárate iban con los dos centrales de Talleres y orientaban a la banda. Orientaban para que Talleres vaya por Enzo Díaz. Una vez que salía el pase a destino de Enzo Díaz o de Tenaglia, ahí tenía la posibilidad de ir a presionar el conjunto de Boca con Cardona y con Villa. Entonces Boca neutralizaba la calle interior, la calle central, y lo obligaba a Talleres a orientar el pase hacia afuera, y ahí Boca recuperaba rápido. Y una vez que recuperaba, la tenía la pelota y la daba vuelta para atacar por el lugar opuesto, en ese caso era Jara, por el lugar opuesto para que la pelota le llegue a Cardona y que le pase Fabra, y viceversa con Villa y el pasaje del mismo Jara. Entonces Talleres fue minimizando en el juego, se equivocó en algunas decisiones, donde en la salida defensiva pregonaba el pase, la recepción, el pase corto, que la salida sea limpia para llegar a destino a Méndez, para llegar también limpiamente a Navarro, para que Navarro pueda tener un pase correcto a Pochettino, y desde ahí Talleres activa el vértigo con Baloyes, con Fragapane y con el mismo Paredes, que está haciéndolo de 9, de centro delantero. Talleres tiene el vértigo por las bandas, también tiene el desmarque profundo por calle central, pero nunca lo pudo conseguir porque nunca tuvo la pelota, porque la tuvo más tiempo Boca, porque Boca la manejó, porque Boca la manejó mejor, porque Boca le ganó por la banda, porque lo hizo amonestar a Enzo Díaz, porque por momento se le complica el marcaje de Tenaglia con Cardona, porque Cardona se le va para adentro, porque Zárate sale del medio como 9, se posiciona como un enganche y se vuelca a la izquierda para asociarse con Cardona, y ahí Boca con esas asociaciones trató de combinar Paredes dinámicas profundas y le llegó Fabra con una opción de centro atrás y gol seguramente, pero el colombiano eligió tirarse. Y con poquito, Boca fue dando indicio de que estaba siendo superior a Talleres. Talleres no tenía la pelota, Talleres la perdía rápido, Talleres se equivocaba en el pase, Talleres llegó muy poco con peligro al área de Boca, Talleres se equivocó por momentos en el campo de juego, en la toma de decisiones. Y en el fútbol el que toma mejores decisiones y más rápido posible es el que mejor juega. Y Boca activó sus jugadores, Boca activó la presión a través de Campuzano porque robó rápido, porque robó bien, porque robó alejado del área de Andrada
porque Boca tuvo más la pelota, porque Boca tuvo mejor cantidad y calidad de opciones de gol. Talleres va a tener que reacomodar un poquito, Talleres va a tener que asumir el riesgo, reconocer el riesgo cuando hay que jugar corto y cuando hay que jugar largo. A veces no se puede jugar ahí en el área de salir jugando. Navarro no se perfila correctamente y Campuzano aprovecha y es presionado el volante albiazul. Capaldo detecta que está mal perfilado Méndez y es presionado y ahí Boca ahoga, presiona y Talleres no puede salir. No se le presentan líneas de pases porque la circulación de pelota de Talleres casi es incompleta, porque el pase no va con ventaja, porque el pase no va al perfil del compañero, porque el pase no elimina rivales, porque el pase no se termina de completar. Y ahí Talleres sin la pelota pierde circulación, pierde tenencia y quedan aislados los tres puntas, Fragapane, Paredes y Baloyes. Talleres sí mejora la conexión con Pochettino y los dos pivot, Navarro y Méndez, también se acopla a ese circuito de juego los dos laterales, Enzo Díaz, Tenaglia, y puede lograr profundidad a través de la amplitud que le puedan dar. Talleres puede mejorar el segundo tiempo. Hay un segundo tiempo abierto, parejo, un poquito arriba en rendimiento y en merecimiento Boca, que llegó con opción de gol de cantidad y calidad para convertir. Queda un segundo tiempo abierto, parejo, y cualquiera de los dos puede ganar el partido. Estamos en el entretiempo y en su Kia sigue la fiesta del fútbol. La fiesta del fútbol. La Municipalidad de Córdoba sabe que querés cumplir y te ayuda a hacerlo. Gracias a la gestión de ordenamiento de las cuentas municipales y atendiendo a la difícil situación económica, el intendente Martín Yayora dispuso un plan de facilidades para deudas atrasadas y una rebaja impositiva del 30% para el año próximo en los impuestos inmobiliario urbano y automotor. La rebaja está destinada a los vecinos que realicen pago único y no tengan deudas pendientes al 31 de diciembre de 2020. Si tenés deuda con el municipio, adherite al plan de facilidades de pago hasta el 31 de diciembre de este año ingresando a www.córdoba.gov.ar. Ponete al día y ahorrate el 30%. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Olvídate de la humedad en paredes y techos para siempre. Oportunidad única como sistema Blotting. Plan ahora 12 y ahora 18 cuotas sin interés y empezás a pagar en marzo. Llama ahora al 0810-888-1616. Con Blotting, la magia se refleja en tu hogar. Con Blotting, tu sueño será realidad. Con Blotting, siempre con Blotting, la magia se refleja en tu hogar. Blotting. Te informamos todo lo que pasa acá y en el mundo. www.suquia.com.ar www.suquia.com.ar. Siempre con una mirada cordobesa. Una mirada cordobesa. Para que vos te des el lujo de estar informado. Ariel Zarzararia. Titulares. De tiempo desde el mundialista Mario Alberto Kempes, empate 0-0 entre Talleres y Boca Junior. En un par de minutos nada más, Matías Barzola por la Suquía narra los segundos 45, lo que le significa por ahora a Talleres clasificarse a la zona campeonato de la Copa Diego Armando Maradona. A primera hora con gol de Alan Soñora, Independiente, equipo ya clasificado, le ganó por 1-0 a Defensa y Justicia. En el Coloso Marcelo Bielsa, juega Newell's, juega Lanús. Te lo comenta por la Suquía Mario Celedón. 3 minutos de la segunda parte, un partidazo se armó en el Parque de la Independencia, un expulsado en Lanús. Al principio del complemento fue arriba Matías Pérez, el defensor, contra Maxi Rodríguez, doble amarilla. Le sacó Ariel Penel, un jugador menos para Lanús. 3 minutos, lo tiene Newell contra un arco a Lanús, 1-1. Por la Primera Nacional, con gol de Ramiro Costa, San Martín de Tucumán en la jornada de hoy de visitante le ganó por 1-0 a Defensora de Belgrano. Guillermo Brown de Puerto Madryn le ganó por 4-2 a Mitre de Santiago del Estero. Agropecuario de Carlos Casares con gol de Brian Blando le ganó por 1-0 a Tamperley. Por la Liga Nacional de Básquetbol, ya jugando el tercer cuarto,
Atenas se cae ante Ferro por 37-35. 3-7 para Ferrocarril Oeste, 3-5 para Atenas. En el aire, Radio Suquía. Radio Suquía. De Córdoba para el mundo. Hola, ¿sabes que soy tu compañía? Un río de música y alegría. Hola, soy una voz. Más cordobesa. Vos nos elegiste porque te acompañamos todos los días. Nos abriste las puertas de tu casa, de tu trabajo, de tu auto. Porque somos parte de tu familia. Te informamos, te entretenemos. Estamos donde vos estás. Porque somos la radio más cordobesa. Ahora lo somos aún más. Radio Suquía 96.5 presenta Suquía Blues. 98.9, la radio más cordobesa. Todo listo para el arranque del segundo tiempo. ¿Hay cambio, Esposito? No, los mismos 22. ¿Qué sensación en el ambiente, en este entretiempo, Mati? Che, qué poquito el primer tiempo, Chiquito, Chato. Por todos lados. Casi que no hubo opciones certeras, concretas, que despierten la emoción de un ocasional público presente. Hay un partido que no se destacó, sin demasiados brillos, que se confundió en medio de la noche. Arranca el segundo tiempo en el gran estadio. Segundo tiempo en el aire. Hoy lo relata Matías Barzola, el relator del pueblo, por Suquía. Salida de Fabra tirando en dirección de izquierdos. Este la cambia para Zambrano. Control con el botín derecho. La pelota le queda ligeramente atrás. Por eso tiene que apoyarse en dirección del arquero. Sale el flaco Andrada para jugar. Apremiado por la situación. Por poco lo tiene a Pochettino encima. Lo obligó a bartolearla a cualquier lado. La baja de cabeza Fabra tirando en dirección de Cardona. Es de colombiano la historia por aquel costado. Engancha Fabra. Lo enfrenta a Tenaglia. Lo obliga a irse con pelota y todo fuera de la cancha. Saque de manos de la T y en Rosario. Marito, ya arrancó tu segundo tiempo. Seis minutos de la segunda parte. 1-1. Newell lo tiene contra un arco a Lanús, un jugador menos para el Granate. Saque de manos en defensa del Genesis en el arranque de la complementaria. ¿Viste la ropa fachera que tiene ese jugador? Es porque es de Underlife. Underlife, sublimaciones, camisetas, shorts, conjuntos de concentración, musculosas y toda la rama en sublimaciones. Avenida Leartes, 2521, Barrio Talleres Sur. Lateral, viene hacia atrás, el arquero Andrada tendrá que reventarla, le pega la pelota, cobra mucha altura, pero no tanto recorrido, va Mende, ganó de cabeza, a pelear Fragapanes, cerró como pudo sobre este lado, Zambrano, la pelota cobró muchísima altura, se metía Jara para jugar, le quedó a Mende, para mí un empujón violento, Pocheta la enroscó a la olla, pone el cuerpo Guilherme Paredes, descarga el segundo fútbol, foul en el ataque de Guilherme, preocupado por chocarlo a Zambrano, perdió la pelota como referencia, el tiro libre en la salida de Boca Juniors. Toda la pasión está en la hinchada, y todo el sabor de la fruta está en Fruta Mi, cero azúcar y bajas calorías. Fruta Mi, el más sabroso del mercado. Fruta Mi, a tu mesa, a tu rutina. Fruta Mi, delicioso, fresco y natural. Por las dudas, Posito, que tiene en el banco de suplentes el técnico uruguayo de la T. Bueno, tienen a Blázquez, a Gandolfi, Schott, Malatini, Incapié, Versano, Torres, Lago, Macalister, Retegui, Auski, Guzmán. Se mandó Jara, suelta en dirección de Villa, retorna con Jara, más atrás todavía. La pelota para Campuzano, la cambió bárbaro. El balón viajó todo lo ancho del terreno, controla Fabro, en terreno propio, cruza las vías, va sobre campo rival. Hasta acá llega la presión de Mende, formidable anticipo de Tenaglia, aunque una pena no pudo parar después, se le escapó contra las chapas de la publicidad. Lateral que favorece otra vez al Chaneise. El técnico se la juega y pone toda la carne al asador, porque es de Carnicería Nacho. Busca el asado para festejar el triunfo de tu equipo. Avenida de Mayo, 1012, Villa El Libertador. Y Avenida Renault, 1920, Santa Isabel. Envíos 3515-501720. Mauro Zárate y un rodeo sensacional. Va sobre la última raya, 2 de la T en la marca. No van a poder con él hasta que Tenaglia le tiró el camión y el acoplado encima. Favorecido por el rebote, Fabra tiró el tranco, centro, segundo caño. Iba Soldano, despejó Enzo. La corre después izquierdo, puso la pelota para Campuzano. Gran sombrero de Villa en el área, pateó al arco. Lo que atrapó Marcos Díaz, sensacional.
lo que agarró el arquero con una volea y un remate rápido y furioso, brillante el arquero de la T, Chancha. Una de las situaciones y opciones para Boca más clara del partido, el remate es adentro del área de Villa, que bien contuvo Marcos Díaz. Bueno, Zárate está cada vez mejor, Zárate se lo nota que tiene la lucidez necesaria para sacar esa diferencia, cada vez se va activando mejor el ex Vélez. Va la pelota para Pocheta, enganchó Fraga, le pide desesperadamente el balón, pone el cuerpo a Capaldo, se le vino encima, insiste Pocheta que se encontró con la pelota casi sin darse cuenta, patea el arco si te gusta, patea el arco, va Pocheta, está rinconado, tiene que limpiarla ahora, el balón para Baloyes, tirar a la olla que hay gente, espera Guilherme, pegó en el único hombre que lo marcaba, rebote de Navarro, soltó rápido en dirección de Enzo, la paró con dificultad, soltó la pelota al medio y se la dio un rival, y la contra será con Soldano, está acá el Rafa, le tiró y después de cabeza se asustó. Se asustó, si está cagado te saco, negro. Si está cagado te saco. Lateral de Boca en ataque. Lateral rápido en dirección de Villa. Junta la pelota. Pasa la línea del fútbol. Ahora Fragapane queda en posición de marca. Entrega hacia atrás en dirección de Campuzano. Se apoya rápidamente sobre Villa. Retorna para Mauro Zárate, que está metidito ahí en el circuito futbolero de la mitad del terreno. Todo transita sobre el eje central del campo. Zona media. Pelota hacia atrás para el Cali izquierdo. Sale mansamente Boca en el arranque del segundo tiempo. Y allá en Rosario, Mario. 10 minutos, casi 10 minutos, sigue insistiendo, la tuvo Maxi Rodríguez, atrapó Lautaro Morales, Newell's al caer, está el segundo de la Lepra, 1-1 en 10 minutos. Lateral de Jara, tirando para el peruano Zambrano, la para primero y después se apoya en dirección del Cali izquierdo, que retrocedió un poco para recibir el balón, la deja correr sobre aquel costado, va la pelota a la punta izquierda, trepa el terreno, adelanta línea Boca, tira Fabra, pelota en dirección de Campuzano, lo enfrentó a Navarro, le quitó la pelota y ahora lo aprovecha, ataca con gente, le queda algo atrás el balón a Pochettino, a 30, casi 40 metros del arco, se arrima al área, puso la pelota para Enzo en diagonal, patea al arco, ¡Enzo! Bote del arquero, Baloye la mató con el pecho, tiró atrás en dirección de Tenaglia, centro que hay gente, mal pase al medio, lo más claro del partido, Chancha. Lo más claro, lo más interesante de Talleres en ofensiva, bueno, casi arriba, subido Tenaglia, la opción, el cambio de orientación, la llegada por el otro lado, a zona débil, el remate de Enzo Díaz. Bueno, una de las más claras y la mejor de Talleres en el partido. Lateral en ataque será otra vez del matador para hacerlo Tenaglia por aquel lado. Que alguien se le arrime. Entra a dudar a ver a quién se la va a tirar. Mandó para Guilherme Paredes, dejó para Diego. Va sobre la última línea, pasó de largo el rival. Engancha Baloye, meta centro. Consiguió un córner. Jurame, Posito, que es el primer córner del partido. El segundo. Pero mira cómo lo ganó Baloye, ¿eh? Corner de la T. Y ojo que Talleres tiene gente que cabecea bien, Chanchini, ¿eh? Sí, tiene ahí a Comara, Rafa Pérez. Bueno, es una alternativa, una variante, ¿eh? Otra llegada. Bueno, ojalá Talleres pueda abrir el marcador en una pelota detenida. Un partido muy, pero muy parejo. 6 minutos, segundo tiempo. La pelota caerá en los pasillos misteriosos del domingo. Va Talleres por la cancha de arriba. Centro, ganó el Rafa, pero le dio torcido. El balón se perderá sobre el otro lado. Hay saque de manos en defensa de Boca. Ese jugador está online. Sí, está haciendo el pedido en Santa Ana Golosinas. Amplísimo stock y precios increíbles. Dale, métele ahora en la tienda online de Santa Ana Golosinas. Y en el banco de Boca está Maroni, que estaba por ser titular. Le ganó la partida a Cardona, un ex Talleres. Pelota para el Juan y Méndez. Iba con Capaldo, alcanza a puntear. Faula antes, tiro libre de la T sobre la zona del terreno. ¿Tenés problema con la suspensión del auto? Neumático y servicios Güemes. Alineados, balanceados, tren delantero, centrado de llantas. Todas las marcas encubiertas. Recibimos tarjetas. Llegate, te esperamos en Julio Arroca 987. Teléfono 460-3165. Si vas de parte de la fiesta del fútbol, 10% de descuento. Pochettino controlaba, arriba se le venía Campuzano, por eso retrocedió, dejó la pelota para el Rafa, retorna constituyendo el triángulo con Comar y se apoya finalmente en Marcos Díaz, cae para el colombiano, trepa el territorio, la cambió de zurda, pa' cualquier lado, mirá para dónde le salió, para el lado de Baloye, quiso bajarla pero al revés, pasó de largo el rival que nunca esperó, tan incorrecto cierre del delantero colombiano, cae la pelota en dirección de Juan Cruz Comar, la para y suelta al medio, aclarando el panorama, se mete el Juan y Méndez, abierto por la zurda, lo tiene a Rafa en posición de tres, cruzó la raya divisoria, va campo rival, mal, pase a Pocheta, un rebote al medio que lo favorece a Fragapane, inconexo después, va con Navarro, encaró al revés para desairar al rival, engancha al medio peligrosamente, lo tenía arriba Campuzano. Capaldo también a presionar sobre aquel costado. Cayó la pelota en dirección de Comar. Deriva rápidamente para Navarro. Y este se apoya para Juan Cruz Comar. Traslada con aire de grandeza el rubio central de la T. Sobre el otro lado la pide Rafa Pérez. Un dedito entre los centrales para hacer opción de salida el Juan y Méndez. Otra vez para el Rafa. Y ante la buena presión de la T,
alta, intensa, tiene que jugar la pelota para el arquero. Marco Díaz queda parado como libero, va para Comar, salte línea que alguno va a romper. La tira Méndez abierta sobre este lado para Enzo, de cabeza al medio. Uy, pero con el equipo abierto saliendo y ahora... Y ahora cabeció para el otro lado, en lugar de ir para adelante, peligrosísimo lo de Enzo. El Rafa Pérez enganchó, tiró la pelota al medio, le quedó a Navarro, guarda que viene en la atrás, la pisó, pasó de largo Capaldo. El balón deriva en dirección de Enzo Díaz, la presión de Talleres, ejercida por el rival, lo puede llegar a complicar. Se arrima Pochettino, limpia bárbaro, levantó la cabeza, la tiró profunda, carga a Enzo, perfectamente habilitado, mató la pelota. Centro a Baloye, centro a Baloye, despejó izquierdo, foul en ataque. El negro no se puede parar, cuando corre... Se lleva puesto todo lo que está al frente. Pero la movieron bien, Chancha. La movieron bien, aparte, algo importante en el cambio con relación al primer tiempo a esto, que estamos viendo estos primeros minutos del segundo tiempo. Bien arriba Tenaglia como lateral derecho. Bien arriba estirando a Villa y estirando a Cardona en su Díaz. Entonces, los dos centrales ya tienen una opción más. Ya tienen una variante, una descarga. Comar, pase para Pérez, Pérez, pase para Comar. En el primer tiempo no lo tenían, no tenían una línea de pase. Ahora tienen el pase cruzado y aparte lo regresan, lo retrasan a los dos extremos de Boca. Se viene un cambio en Talleres. A ver cómo es eso, ¿quién se prepara? Carlos Sauski, el 28, el ex hombre de River. Me parece, Mati, me parece que Guilherme, ya lo llaman. Sí, podría salir Guilherme, Baloyes. Ha sido discretito. Lo de los extremos de la T. De igual manera, Baloya es un tanto más enchufado que el brasilero, ¿eh? Un poquito más, un poquito. Sí, tiene dinamismo, tiene dinámica, más ambicioso, ha mostrado más contagio para Baloya. Bueno, Paredes no ha tenido tanta participación. Veremos si el cambio es ahora. Listo para ingresar a Auski. Cuando el árbitro lo advierta, autorizará la modificación. Por lo pronto... Va a salir jugando el arquero Andrada. Con 10 futbolistas queda transitoriamente Boca. Porque está fuera del campo Campuzano. Golpe de cabeza de Comar. Quedó incómodo, le quedó a Navarro. La Bartolea, se mete Fabra. Lo enfrenta a Baloye. Por poco no le roba la pelota. Rebotó en Navarro. Cayó al lateral. Saque de manos. Será de la T. Cambio en el matador que presentamos. Las mejores frutas y verduras las encontrás en Verdulería El Triángulo. En Richieri, esquina Celso Barrios. Justo ahí, en el triángulo del universo de las frutas y verduras de la zona sur. La mejor calidad y precios están en la verdulería de Lorena y Pablo. Bueno, se viene Auski con el 28, el ex hombre de Estudiantes, de Lanús, de River. Se fue con aplausos de los que están presentes en la tribuna. El 77, Guillermo Paredes. En casi 11 minutos de la complementaria, cerralo, Pancini. Fábrica de empanadas y comidas árabes Abdonur. Pedí las mejores empanadas árabes en Alto Alberdi, Colón 3228. Teléfono 488-6010. Pelota atrás, es del Rafa, la controló, innecesariamente paró la pelota para reventarla de una. Arriba se le vino sobre aquel costado Cardona, el balón terminó rebotando en el futbolista colombiano. Será el lateral que favorece a la T para hacerlo sobre aquel costado. Tenaglia se lleva la pelota a la frente, bendice la situación el colegiado. ¿Cuánto tenés en el Parque de la Independencia, Marito? 17 minutos del complemento, 1-1. Newell's y Lanús con uno menos el Granate. Corajeada de Auski, balón fuera de la cancha, lateral otra vez de la T que gana yardas por aquella punta. Carnicería y verdulería Los Carlitos, frutas y verduras de primera calidad, ofertas diarias y semanales, todo para la picada. Carnicería Los Carlitos, en Fragueiro 4297, barrio Mariano Fragueiro. De cabeza, termina despejando Zambrano, la pelota cayó para Cardona, la controló, la tiró profunda al medio. Gran pase a Villa, si no lo cortan ahí. Cuatro negros corriéndolo, qué barbaridad lo de Villa. El traslado en velocidad, Chancha, es sensacional. Aparte le favoreció el control que hizo, el pase de Cardona por encima de la cabeza de los tres volantes de Talleres. El control orientado para picar. Ya para darle la segunda acción a la pelota Villa, ya es difícil de agarrarlo cuando hace casi lo previo bien. Hay córner, Pocito. Bueno, es el primero de Boca. Tocaron corto la pelota para Cardona, le quedó algo atrás, lo va cuerpeando. ¿Viste cómo acomodó el camión el acoplado Cardona para sacárselo de encima Fragapane? Le quedó a Capaldo, la pinchó a la olla sobre aquel costado, la agarró Mauro Zárate, juega el uno contra uno, la puerta del área, enganchó con ganas de patear, le sacudió al arco nomás. ¡Marcos! No pudo evitar que la pelota se pierda al córner, otro tiro de esquina, Pocito. Y otra vez cuando se van a venir dos cambios en Boca, se viene Obando con el 34 y se viene el 4 Buffarini. Veremos si son ahora o después del córner, lo tiene arrinconado Talleres a Boca, ¿eh?
lo tiene ahí como en el término del primer tiempo. Bueno, trata de cargar los pases Boca por el lado de Cardona y fíjate que lo deja bien abierto a Villa para el uno contra uno. Hay córner, punta zurda para el arco del tropezón, para allá va Boca, centro con rosca, salió Marcos, le ganaron de cabeza, saque desde la portería. Qué cagada que se haya mandado el arquero, Chancha, ¿no? Sí, salió lejos, fuera de su área de protección, le ganaron arriba, parecía que llegaba bien Marcos Díaz como venía desplazándose, pero apareció Zambrano casi de cabeza, se fue cerquita del palo izquierdo. ¿Cómo son los cambios, Posito? Bufarini, el 4, se va Campuzano con el 21 y entra Obando con el 34 del volante que va a ser titular y se va el 8 para resguardarlo, se va Cardona. Cerralo, Pancini. ¿Necesitas dinero? Vení a Don Crédito y llévate un préstamo personal de manera inmediata y la tasa más baja, 25 de mayo 240 o por WhatsApp 3512-844975. Don Crédito, nuestro pacto de confianza. Con el cambio, Jara, que estaba haciendo el lateral, va a pasar a jugar al medio con Capaldo y por el otro lado Obando, el ingresado, y Villa. Acomoda la pelota desde el cuadro chico para salir Marcos Díaz. Se producen las modificaciones. ¿Cuánto tenés en Rosario, Marito Celedón? 20 minutos. Arrinconado lo tiene Newell's al Lanús. 1-1. Salida rápida de Juan Cruz Comar. La presión de Boca es algo más atrás ahora. Por eso mueve la pelota tranquilamente. La puerta de su propia área, de todos modos, el albiazul. Cae el balón para Enzo. Entrega rápido para Fragapane. Cortó para Enzo. Trepa el territorio. Cruza la raya de la fracción. Abierto sobre este lado para Pochettino. Pase displicente permitiendo la corrida de Fragapane. Balón al lateral. Saque con la mano de la T. El propio Pochettino para hacerlo. Lo hace el volante de Rafaela. Queda el balón para Méndez. Qué linda pared que armaron. Pocheta con Enzo. Trabó. La pelota se pierde al lateral. Va a responder Boca ahora. Rapitaxi 455-5555. Rapitaxi, las 24 horas a tu servicio. Estés donde estés, llámanos 455-5555. Un servicio de excelencia. Me parece que encima Paredes se fue enojado. Dijo un par de cositas en el banco. Capaldo controló con el pecho, infracción posterior de Auski, será tiro libre que favorece al Yanaise. Atención, gorditos, en Tiendas a Don Juan cumplimos 76 años y lo festejamos con descuentos del 25%, talles especiales y super especiales. Tiendas a Don Juan, Juan de Justo 2362, 156, 14, 35, 31. Zambrano frente a la pelota, el incaico marcador central de Boca Juniors, apenas un par de metros en territorio propio, los 11 de la T defendiendo en campo propio, pelota que va para Soldano, la bajó de cabeza, nunca llegaría Villa por ese balón, mejor para nosotros, se perdió afuera, lateral que favorece a la T. ¿Se rompió tu máquina de coser? ¡Vamos a toda Córdoba! Federico Vanegas Máquinas de Coser, ajustamos y reparamos. Cochabamba 3740, Barrio Villa Los Pinos, 351-387-7142. Pochettino tiró un pase comprometedor para Tenaglia. Decís que tiró el tranco, ganó en velocidad y después surge con autopase sensacional. Le roba la pelota a Mauro, la recuperó después Tenaglia de puntina atrás para Comar. Sáquela, que es una brasa. La tiró a cualquier lado y la segunda jugada siempre de Boca. La agarra Fabra, trata de dar una mano Auski, Baloye los corre, queda la pelota al medio para Capaldo, filtrada bárbara para Mauro. Zárate enganchó, acomodó el cuerpo para un lado y sorprende tirando la pelota para el otro, no pudo pararla Capaldo y la contra será nuestra, va para Pocheta y este deja para Fragapane. Enzo como un misil, pobre Fraga, quedó muy solo, aislado, tuvo que enganchar, retrocedió ante el asedio rival, tuvo que soltar la pelota en dirección del Rafa. El Rafa dejó para Navarro y esta entrega para Tenaglia, retorna con Juan Cruz Comar, mueve la pelota desde la retaguardia, sale prolijamente Taller, mira el reloj que no para de hacer tic tac, señala ya 17 minutos del segundo tiempo, 0-0 está el partido. La pelota abierta para Comar, estirando el tranco, arrimándose a las vías, ya la cruzó, fue sobre campo antagonista, le viene camiseteando, norma de la ventaja bien dada, queda la pelota para Navarro, ¿dónde está Fragapane? ¿Dónde está Enzo? Le cambiaron para el zurdo Díaz, como un misil la paró bárbaro, le juega el uno contra uno a Fabra, se lo llevó a la rastra, tiró la pelota hacia atrás, pone para Pocheta al medio, el balón cae en dirección del Juan Jiménez, retrocede sobre el anillo central, acá la controla Talleres con ganas de patear, pero se dio cuenta que estaba muy lejos, tiró la pelota al medio para Baloye, que pare que armaron, la pincharon para Baloye, pone el cuerpo, carga Auski. Baloya chocó un rival, después tiene que ir el Rafa Pérez a cerrar, quedó mal parado, el balón va en dirección de Mauro Zárate, lo raspa con una violentísima infracción Juan Cruz Comar y lo pintan todo de amarillo, Posito. Y es el primero en Talleres, Juan Cruz Comar, no, el segundo, Enzo Díaz también estaba amonestado. Tengo tiempo para escuchar a Mario Celedón relatando en Rosario, Marito. 23 minutos del complemento, arrincona Newell's al Lanús, ya lo tuvo Maxi Rodríguez, pelota defensiva primero para que la tenga Gentiletti, este la va a perder, casi la pierde con el delantero de Lanús, la para de pecho en la mitad de la cancha, la toma Julián Fernández, falta, infracción lo que cobra Penel, sigue siendo mejor Newell's.
está para el segundo, 23 minutos, 1-1 con un jugador de más sobre el Granate. Tiro libre frente a la pelota para hacerlo Zambrana, la levantó frontal. Soldano ganó de cabeza, la tiró sobre este costado para Villa, la paró el colombiano, está acá la marca de Enzo Díaz, que alcanza a puntear la pelota afuera. Saque de manos en ataque, será otra vez de Boca, que va por la derecha. Abrazo grande a la gente que nos sigue en nuestro canal de YouTube y a través de las diferentes plataformas, canal oficial de la radio, somos Radio Suquía. Pelota al medio, la pelota le quedó a Mauro Zárate, la cambió sensacional, permitiendo la corrida de Fabra, mató la pelota con el pecho, alista centro, estiró el tranco y ganó en velocidad sobre la última raya, centro, se quedó sin cancha, ¿eh? Increíble lo de Fabra, cómo resuelven un par de baldosas, Chancha. Bueno, ahí utilizó dos controles para alargarle, para sacarla del circuito de la pelota, del bloqueo de Tenaglia, el bloqueo de Baloyes. Bueno, se quedó al final sin cancha, se quedó sin el espacio, lo atoró, lo acomodó, lo devoró la raya, se quedó sin opciones Fabra. Bueno, pero el intento del colombiano es bueno. En el primer tiempo, casi similar a esta, en esta se le terminó el campo de juego. La pelota es del Rafa, entrega en dirección de el arquero Marcos Díaz. La pelota cae para Comar, retorna con Marcos Díaz, abierto lo tiene el Rafa, intuyo se la va a tirar. Y efectivamente la pelota viaja hasta la posición del central colombiano. Enganchó, pasó de largo, Soldano también, Obando presiona a Mauro. Fastidioso Zárate porque claro, sale a presionar en soledad. Claro, Zárate y Soldano presionan a los dos centrales de Talleres y lo orientan para que jueguen por la banda. Comar la tiró abierta, pretendió sorprender con Enzo, la mató con la punta del botín zurdo, ¿por qué no metió centro? Dejó que Boca se reacomode, ahora sí la pinchó a la olla, va Baloye, rebote, se pasó Tenaglia, la mató Bando sobre aquel lado, córtenlo ahí, córtenlo. Si lo van a camisetear, agárrenlo ahí, bien, era ahí Chancha, ¿no? Sí, era ahí. Habría que cortarlo ahí porque, bueno, Tenaglia al centro de Enzo Díaz, Tenaglia pasando al ataque, llegando como finalizador y se quedó detrás de la pelota Obando. En una conducción se aceleraba, se quedaba afuera Tenaglia, bueno, cortó ahí la pelota, cortó el avance, cortó la faceta ofensiva de Boca. Pelota abierta para Buffarini, engancha el Colo para un lado y para el otro. Va el lateral de Cabrera tirando la pelota sobre este costado. El balón cae para Mauro, rápido para Villa, estiró el tranco, los pasó a todos. El balón quedó al medio para que Capaldo la cambie, sensacional. Tiró sobre aquel costado, gran control con el pecho de Fabra, tirando de una para la corrida de Obando, con ganas de meter centro. Lo rasparon y le mandan la pelota afuera. Saque de manos en ataque otra vez de Boca. Ese jugador está para la selección y ese auto también para la selección. X5 usados que están nuevos. Otra brillante propuesta de X5 que ya es de selección. El auto que te gusta, nosotros lo tenemos. Selección X5, Castro Barros, 1256. El colorado Buffarini como un misil metió centro a media altura. Marco. Se le escapó al arquero en la línea Comar. El gol que después cerró Soldano. No tiene explicación. No tiene explicación el gol que erró Soldano con el arco a su merced. Lo que sacó Comar, el error de Marco Díaz, una sucesión de errores inconcebibles, Chancha. Otra vez el arquero salió muy mal. La segunda que salió casi lejos del área, Marco Díaz, lo anticiparon de cabeza. El cierre de Comar casi tirándose, milagrosamente la salvó de abajo el arco del piso. Bueno, después la segunda oportunidad para esta vez para Soldano, para empujar. El abrazo que le pegó Marco Díaz a Comar. Claro, si le salvó la vida. El cagadón que se había mandado el arquero, por favor. Engancha a Comar, duda Talleres, tírala. Si la van a terminar tirando, ¿por qué no la revolean antes? Pelota larga, gana Fabra de cabeza, agarremos la segunda jugada. La pelota le queda al Juan y Méndez, guarda, para adelante. Uy, Comar se le escapó debajo de los tapones, decía que no había nadie. Confundido Talleres, claro, debe ser difícil después de la acción de recién, ¿no? Inteligente Comar, percató esa interpretación, salió el arquero, bueno, fue tratar de cubrirlo. Bueno, ahí le facilitó que el Talleres no se ponga en desventaja en el partido. Va Fraga al medio, lo marcan con infracción, tiro libre de la tía, hágalo rápido, suelta la pelota en dirección de Navarro, vamos a aprovecharlo que está en algo abierto, le queda al mediocampista santafesino de frontera, tira la pelota por bajo, le queda a Tenaglia, engancha, soltó rápido para Pochettino, de cachetada al medio para el Juan y Méndez, anillo central, levanta la cabeza, que alguien se lo rime, decide trasladar la pelota, avanza 5, 6 metros, no mucho más que eso, rápido otra vez para Pochetta, acá la tiene el de Rafaela, abierto para Tenaglia, hasta acá la marca de Fabra, gana de cabeza, impreciso el cambio de orientación y ahora la contra con Obando, foul de Baloya que tiene tarjeta el negro,
pintado, ya no, Positó. No, los dos de Talleres son Comar y Díaz. Tiro libre que favorece a Boca en la salida y allá Mario Celedón. 28 minutos del complemento, literalmente 5 defensores de Lanús, se mete al área, la manda adentro Vítolo. Maxi Rodríguez casi remata, se salvó otra vez Lanús, Lautaro Morales, agazapado bajo los tres palos, 28-1-1. Hay tiro libre. En la salida será de Boca, el reloj no pasa nunca. 22 para 23, periodo complementario. La pelota es de Villa, al piso fue Soldano que terminó chocando con el defensor de la T. El árbitro detiene el partido cuando Villa se disparaba. Interrumpidas las acciones, tengo tiempo para escucharte, Mario. Casi 30 minutos, 29 y medio. Va por la banda derecha, va tirando el centro. Cerraba primero Cabrera. Devuelve hace unos pasos hacia atrás. Juega para Gentiletti. Está metido atrás la luna, literalmente. La toma Maxi. Tiene tiempo, tiene espacio. Abre por la banda derecha. Tira como win el centro al área. Segundo palo, cae llovido. Aparece Cabrera, está dentro del área. Tira el centro atrás, lo tira Palacio. Pablo Pérez para el remate. Va a busca del segundo. El pase para Rodríguez. Y el palo derecho, rozando el palo derecho. Remate de Maxi, se salvó en esta Lanús otra vez, 29 minutos, 1-1 por ahora. Tiro libre de Boca, Mauro Zárate frente a la pelota, los 11 futbolistas de la T defendiendo esta pelota quieta. Agazapado el arquero Marcos Díaz, que tuvo de las suyas hoy, ¿eh? No salvó en una, pero en las otras. Les pide que vayan a marcar allá, bien arriba, que no se meta ninguno dentro del área. El centro de Mauro con brazos en jarrón, reflexivo frente a la pelota, la va a enroscar. Va Boca, viene el centro, el cabezazo de Zambrano, atento Marco, la agarró, quiere armar la contra, pero no hay nadie, chancha, claro, está bien que el arquero se quede con la pelota. Claro, habían bajado todos a defender este tiro libre, una vez que Marcos Díaz se quedó con la pelota, buscaba transferir, buscaba ese jugador veloz, bueno, no tenía nadie por delante de la línea de las pelotas, entonces el arquero la retuvo. Pisa Comar, ante la indecisión, decide retornar contra el arquero, el balón abierto queda para Comar. Dejando para el Rafa, otra vez para el arquero, toquetea la pelota peligrosamente en la puerta de su propia área Talleres, tratando de abrir el cerrojo brutal que le impone Boca en la salida. Se hunde para hacer opción de pase Pochettino, recibe y tiene un par de metros para acelerar. Tiene sobre aquel costado Baloyes, al medio Fragapane, va la pelota para Fraga, engancha, gana velocidad, siempre Fraga, no sé cómo hizo, pero arrastró marca, filtró bárbaro, pelota para Enzo en la puerta del área, centro, va Baloyes por atrás, Tenaglia, se la sacaron del buche. Sorprendió Tenaglia apareciendo desde atrás, solo y de atropellado. Lo tuvo Talleres clarísima, chancha. Bueno, ahí Talleres cadenó unos pases. Tuvo mejor calidad el pase de Pochettino a Fragapane. Fragapane con algún dribbling, una gambeta. Salió un corte, un engaño. Bueno, apertura para Enzo Díaz y la llegada del otro lateral. Frecuente la llegada del equipo de Medina con un lateral centrando y el otro llegando. Va a salir el flaco Andrada, 0-0, sigue el partido y allá Mario, y allá Newell's y Lanús. Sigue insistiendo el equipo de Maxi Rodríguez y el de Frank Darío Kudelka, 31 minutos, ataca Lanús con uno solo adelante, va por ese lado Esquivel, lo saca a pasear, pero bien paradito estaba el defensor Nadalín. Balón detenido, defensivo 31-1-1. Larga para la corrida de Obando, no me diga que llega y llegó nomás contra el banderín. Hasta acá la presión de Tenaglia, pelota atrás, Fabra la enroscó, de palomita se tira Comar mandando la pelota fuera de la cancha. Saque de manos en ataque, será otra vez del equipo Yanaise que va. Doña Brasa, la parrilla más grande de Córdoba. Misas de 6 personas, de martes a domingo. Rafael Núñez, 6.433 carnes, pastas, burger, pizza del Nápoles, carnes a las llamas y patio cervecero. Doña Brasa, reservas 3517-512792. Pelota en dirección de Auski, la aguantó como pudo, la perdió después, su coraje de tosudo nomás le permitió recuperar la pelota, va para Pocheta, abierto, tiró largo para Baloyes, lo manda a jugar uno contra uno, si mete centro hay gente, centro del Diego, demasiado largo, por atrás Enzo, llegó a la pelota, a chocar con Capaldo, la mató con el pecho, se va contra el rincón, la adelantó demasiado, veremos si llega, se fue con pelota y todo, consigue una pelota casi perdida para la T desde el lateral. Bien Enzo, el sacrificio del marcapunta de la T, chancha. Profundizando el esfuerzo para llegar al área cada vez que se desborda, cada vez que pueda llegar el centro de un costado. Bueno, los laterales de Talleres llegan como un delantero más. Lateral Enzo para Cerro sobre la costeleta izquierda del área. Lateral rápido para Fragapane, después para Enzo. Quebró la cintura, tiene que recular. Camina sobre sus propias huellas, apoya en dirección de Pochettino. Retorna sobre la zona central del terreno. Le queda al Rafa Pérez, la cambia para Comar. Guarda, guarda, guarda y al arquero. Tan atrás va Talleres
que estaba en la puerta del área enemiga y termina en su propia área, pero recalcula y construye ahora con claridad. Al medio tira el Rafa, dejando la pelota en dirección de Fraga Pane. Estaba rodeado, escapa con un lindo caleciteo. Le quedó otra vez la pelota al Juan y Méndez, limpia sobre aquel costado, abierto como stopper por la derecha. Juan Cruz Camar cruza la vía, va del otro lado del territorio antagonista, la levanta cruzada al medio, irá para Enzo, la va a matar con el pecho, la adelantó un poco, control bueno de todos modos, a trabar con un rival, la terminó perdiendo con Capaldo. Y ahora ataca Villa. No lo dejen entrar al área. Pelota al medio. Mauro. Y agarró Marco Díaz. Una pelota tibia, pero rinconada. Qué rápido que es Villa, ¿eh? Y la echó rápido para Pocheta Marcos Díaz. Acelere. Yo sé que estamos cansados, pero acelere. Pelota para Fraga Pane. Abierta sobre este lado para Auski. Hasta acá viene la presión de Zambrano. Enganchó. Que alguno corte al aro. Siempre Auski. Tiró la pelota al medio para Navarro. Guarda que vienen de atrás. Navarro le pegó el grito a Tenaglia. Asomó como un misil. Metió centro. Rebote que complementa después el coronado Bufarini. Y la contra será con Soldano. La tiró peligrosamente atrás. Irá a presionar Robaloye a Fabra. Escapa. Lo salto como gato cuando baldean. Lo persigue Baloye. Lo obliga a salir con dificultades. Cuando la recuperaba Navarro, el árbitro dice que había falta en la raíz de la jugada. Saldrá a Boca por aquella punta. 0-0 el partido en casi media hora del segundo tiempo. La última fecha de esta primera parte caduca mañana 19:10 San Lorenzo Aldo Civi, Argentinos Estudiantes de La Plata. Pelota abierta para Obando, ataca como win, centro que terminó pegando en Tenaglia. La pelota se perderá fuera de la cancha. El árbitro que dice, que es lateral de la T. No valía nada, se le había escapado ante la pelota. La recupera el equipo albiazul con las manos. En Motogarden Córdoba, tenés a motoguadañas, generadores, compresores. Motogarden Córdoba, servicio técnico autorizado FEMA. Avenida Las Malvinas, 5200, 351-403, 1132. Vos sabés que entre los gritos que sentí en la tribuna de los directivos y los cambios, claro, ya casi 30 y uno solo, dice Androwski. Pelota al medio, Marcos, se metió Comar. Atento, con los ojos bien abiertos, tirando en dirección de Enzo. Y este manda frontal para Auski. Rebotó la pelota bárbaro, le quedó a Fraga Pane. Lo mató con el pase. Auski la va a correr con más compromiso que placer. Lo obliga de todos modos a Bufarini a mandar la pelota afuera. Lateral que Fraga Pane se encargará de hacer. Atrás Fraga Pane la tiró. Se la dio a Villa. Le dio el lateral a Villa. No se puede creer, insólito lo que acaba de hacer Talleres. Insólito, Fraga Pane le dio la pelota con las manos a Villa. Y lo comprometió tanto la tarjeta amarilla para el Rafa que no le quedó otra más que cortarlo. Le entregó el contragolpe servido. El uno contra uno de Villa es peligrosísimo. Aparte con Enzo Díaz. Enzo Díaz no se le quiere ni arrimar por la amarilla que lo está condicionando desde el primer tiempo. Y ahí Villa sacó una pequeña diferencia, ventaja. Le tuvieron que hacer falta. Rafa Pérez se comió la amarilla. Pero le dio la pelota con las manos. Entró en un cuadro de nerviosismo Fraga Pane. Le dio la pelota desde el lateral a Villa, justamente a Villa encima. Me parece que la amarilla fue para Navarro, ¿eh? Para Navarro, sí. Bueno. Hay tiro libre que favorece a Boca. Está Zárate, está Fabra, tiene ganas de patear al arco y van a patear, chacha nomás, ¿eh? Ojo, hay poca gente en la barrera, ¿eh? Van a patear al arco, ¿eh? Sí, va al arco, Zárate. Mauro patea. Va Zárate y Marco Díaz la aguantó por encima del travesaño. No iba muy esquinada, pero le pateó al arco. Estaba cantado el remate, chancha. Buena velocidad. Aparte, no había formado una barrera para semejante tiro libre con distancia y pateador que tenía Boca. Buena precisión, buena fuerza, buena altura de Zárate. Pero bueno, Marco no fue tan esquinado, tan cerca del palo. Marco Díaz la pudo sacar. Hay tiro de esquina por la punta derecha. Será de Mauro Zárate el centro, se enroscó el cabezazo de Zambrano, Marco salió, se terminó quedando, le ganaron de cabeza, complementa el Rafa como pudo, la terminó agarrando después Mauro, va a patear al arco, empújenlo, lo obligaron a recular, la pelota para el coronado Bufarini que se quedó como último, la pinchó a la olla, la dejó picar Villa, veremos si llega, le pone el cuerpo Tenaglia y la hundió al córner. Estiro de esquina, otro pocito por la punta zurda de Boca. Y van cuatro para Boca, ¿eh? Van cuatro que lo arrincona a Talleres. Se toma su tiempo para hacer el córner. Y vos, Marito Celedón, ¿cómo estás? 37 minutos, sigue arrinconando Newell's. Lanús una sola tuvo de contra, pero de no mediar, o esto termina 1-1 o gana Newell's. Tiro de esquina por la punta derecha. Será de Boca. Vendrá el remate. Con rosca Mauro para acariciarla, centro, lo tiró bien atrás, se la sacaron justo del buche, al cal izquierdo, corrió Fabra, la agarró sobre el otro lado, centro, Marcos, en esta seguro el arquero agarró la pelota con ganas de armar la contra, tírasela a Fraga Pane, yo se la tiraría a Fraga Pane, yo ya no,
ya no, había gente, ya no. La tiró como jugando al bowling, ahora con las manos en dirección de Pochettino. Paró la pelota, Pochetta, falta de intensidad, no ha logrado romper Pochetta con su buen tranco, con pelota dominada en velocidad. Cambio de orientación bárbaro para la corrida de Baloyes, con la cabeza la baja Fabra, que no ha tenido ningún tipo de problema, Chancha. No es la reglamenta resolutiva de Pochettino, son el pase cruzado de orientación, buscándolo a Baloyes allá, pero Talleres necesita mejor calidad de pases para completar esa circulación y hacer retrasar a esos extremos de Boca. Gana Navarro, pero se la regaló a Soldano, lo mandaron al piso, decir que no hubo infracción. La pelota atrás en dirección de Enzo Díaz, hace poquito Talleres, Tendría que acelerar un toquecito más. Soldano herido. Se interrumpe el partido en el Kempes. Panadería Florida. Expertos en masas dulces. Elaboración de pan y sándwiches de miga al mejor precio. Panadería Florida. Garibaldi 1456. Barrio Pueyrredón. 451-9756. Marito, tengo tiempo para escucharte relatar un rato en el Parque de la Independencia. Newell's Lanús. 39 minutos del complemento. 1-1 Newell's y Lanús. Pelota defensiva para Newell. La toma en poderío el central Guanini. Suelta primero para la mitad de la cancha. Se encuentra ahí con Cabrera. Cabrera abre por la banda derecha. La toma Formica, recién ingresado por Maxi. Tres cuartos de cancha. Ataca Newell por enésima vez. Y va por el segundo y lo merece. Aguanta por la banda derecha Nadalín. Vuelve unos pasos hacia atrás. Otra vez para Julián Fernández. La mete adentro del área. Le queda adentro para Palacio, remate y rebota en el defensor de Lanús. Se salva en esta, la tuvo Alexis Rodríguez. Tiro de esquina para Newell, 39, casi 40, 1-1. Cambio en Boca, variante que presentamos. Empleados de comercio, gracias por haber estado en la primera línea abasteciendo durante toda la pandemia. Asociación Gremial de Empleados de Comercio, gestión Pablo Chacón. Bueno, entró el 3 en Boca, Emanuel Mas. Se fue el 18, Frank Fabra. Entra con el número 10, Joel Soñora en Talleres. Y se fue el 32, Tomás Pochettino. Y entra el 16, Francis McAllister. Se fue el 8, Méndez. Cerra esta seguidilla de cambios. Este partido tiene toda la onda. Sí, toda la onda de Thomas Kids. Todos los colores, todos los modelos, toda la indumentaria infantil. Thomas Kids, 3 sucursales en la ciudad. Y además, nuestra tienda online, Thomas Kids. 35 minutos casi del segundo tiempo. Marco Díaz la dejó cortita, decía que estaba el Rafa y no más, y le reventó de zurda, tirando largo para Soñor y su primer contacto con el balón. Puso el pecho para tratar de protegerla ante semejante imposición física de Zambrano sobre el chiquitín enganche de la T. Al piso va Fraga Pane, corre Navarro para todo lado, le da una mano Francis McAllister. Uy, la murra que le pegaron a Capaldo. Tiro libre de Boca en el anillo central. Soy el SAC, Sindicato de Limpieza. Por cualquier consulta, dirigirse a Entre Ríos, a 372. Soy el SAC Fittipaldi, conducción. La pelota es del Cali Izquierdos, tirando rápido en dirección de Zambrano. Trepa el terreno, filtrado para Villa. Soltó de una para el Corrado Buffarini. Le reventó en Sodía a correr, presionándolo al Cali Izquierdos. Irá Auske, que refresca porque ingresó hace un rato. La junta Andrada, tira la pelota para el Cali Izquierdos. Ahora Talleres un poquito más arriba presionando. Llegaba Baloye, pero rompe rápido esa línea de presión de Boca y sale por la izquierda. Trepa el terreno más, adelanta la pelota. La pincha de zurda, espalda de Tenaglia. El balón para Obando sobre la última línea. Metió centro, bien llovido. El Rafa la vio pasar, la bajó Villa, enganchó, está en el área, qué calidad para parar la pelota, centro, bando adelantado, pateó el arco pero no valía, Orsay, India en la salida de la T, Mario Celedón con tu partido. 42 minutos del segundo tiempo, sigue atacando Newell's, va por enésima vez por el lado izquierdo para Alexio Rodríguez, recupera esta vez Lanús, la toma Morgantini, mitad de la cancha, pelea, lucha y gana, pasa adelante Belmonte por la banda para Esquivel la mete de filtrada, recupera otra vez Newell's, el güey de Rosario, 42 minutos defensivamente, 1-1. Acá 37 del segundo tiempo, atentos a lo que allá pase, el partido es de Boca, Talleres resiste como puede, sigue empatado 0-0, pelota atrás, es de Zambrano, la reventó, Enzo de cabeza, atento tirando al medio, la mata con el pecho Fraga Pane, mitad del terreno, tira para Francis McAllister, le pegó con el empeine pero no hizo más que regalársela al Corrado Buffarini, decir que la torpeza del Colo que quedó con el perfil cambiado para cerrar, le devuelve la generosidad a Talleres y abraza que con la mano que el propio Enzo se prepara para hacer, cerca lo tiene a McAllister, ¿por qué no la tira para arriba? Va la pelota para Soñora, mátela, la mató con el pecho nomás, enganchó, limpió Bar. Balón para Fraga Pane, después para Francis, linda triangulación, otra vez para Soñora, levantó la cabeza, Tenaglia como un misil, una linda sucesión de pases, gira Soñora, filtra la pelota para Auski, después para Soñora, enganchó sobre este lado, tiró para Fraga Pane, Enzo pasó, le arrastró marca, soltó la pelota por bajo, recibe Baloya, le sacudió al arco, un par de metros por arriba del travesaño, qué buena que fue el chancha esta. La fabricaron bien,
la construyeron bien. McAllister, Soñora, se juntaron, Paredes, eliminaron rivales, jugó al medio Fragapane, el remate de Baloye que centralizó su juego, se quedó de allá de estar centralizado en la calle del medio para poder facilitar el remate. Bueno, una de las buenas jugadas de Talleres con la llegada de un remate de Baloyes. A punto de alcanzar los 38 del segundo tiempo, 0-0. Marito, ¿cuánto tenés allá en Rosario? 43 minutos del complemento, 1-1, con un jugador menos juega el Granate. Saca el flaco Andrada tirando campo arriba, la pelota para el Rafa, quedó dividida. Va Navarro pelándose el que teje y el sacrificio de Talleres puesto al servicio de lo que queda de partido. Cierra como puede el Cali Izquierdos, arriba Soñora, los empujones. Se quedó con la pelota, cuerpeándolo, ganó, le quedó a Diego Baloye, tira un sombrero, va al piso, reclama falta. La recuperó después Macarita de cachetada, bárbara para Auki, va sobre aquel costado a ver qué hace. Metió centro bien atrás, pero no venía nadie. Rebote nuestro, la agarró Baloye, para adelante Negrito. La protege el Diego, a ver qué hace Baloye, se apoya en Macarita, limpia. Aclara el panorama, agarra la pelota Talleres en este tramo de partido. El balón va para Navarro, corre a lo ancho del terreno como caballo en desfile. Queda la pelota para el Rafa Pérez, tendrá que regresar para la ubicación del arquero, que sale unos por lo menos 15 metros de su propia área para poder jugar. Algo replegado ahora Oca. Va Talleres, que pasa en Rosario, Marito. Le queda el rote para Formica, dentro del área, gol. Sí, merecidísimo. Formica dentro del área. Bombazo de pierna derecha, rebote del arquero. 2-1. 44 gana Newell's. Y esto lo mete a Talleres en la próxima. Falta un rato todavía. Frente a la pelota Soñora. Vendrá el remate Soñora desde 40 metros. La va a enroscar. Centro bueno. Salió el flaco Andrada. Qué mal que lo echó. Y con todo esto, peladito. Con este resultado se clasifican a la zona campeonato a pelear por el título y por un pase a la Copa Libertadores, Boca y Talleres. Por favor. Por respeto al juego, está colgado un trapo de Maradona. Por la gente que está mirando el partido, escuchándolo por la radio, no hagamos la gran gimnasia Huracán. Engancha Villa, qué baile que le pegó al Rafa, centro, atrás, la agarró Soldano, pateó al arco y Marcos Díaz se quedó con una pelota bárbara. Lo de Villa es de otra categoría, Juega otra cosa este colombiano, Chancha. Desequilibra en el mano a mano, en un espacio reducido, saca el engaño, saca el amague, te amaga, uno no sabe para dónde va a disparar con su velocidad, también que lo complementa a eso de desmarque, a eso de engaño, bueno. Descifrable lo que va a hacer el colombiano por las bandas. 40 minutos, le quedan 5 más el agregado al partido. Larga para la corrida de Auski hasta acá Zambrano, va al piso, despejando violentamente, tirando la pelota fuera de la cancha. Saque de manos en ataque, será del matador. Lo hace rápido sobre aquel costado. Soñora tirando la pelota hacia atrás en dirección de Navarro. Este suelta la pelota al eje central, se mete para jugar. Sobre la dona del medio, el Rafa Pérez le quedó a Fragapane. Trianguló bárbaro con Francis y este profunda para la corrida de Enzo. No llegás, volvé, Encito. El loco hermoso. Saque de manos en defensa, será de Boca. Mudanzas G&G, servicios de mudanzas y traslados a todo el país. Embalaje profesional. Mudanzas G&G 153-88-5908. Ataca Newell por la banda derecha, de contra se mete Palacio por aquí, por allá, remata segundo palo, gol. ¡Gol de Newell's! Otra vez la lepra de contra. Fue con todo Lanús al ataque, volvió la contra Palacios, se sacó uno de encima, remató contra el arquero, 3-1, 47 minutos, gana la lepra. Cerquita Talleres, cerquita de meterse en la próxima ronda, en la zona campeonato, 3-1, allá pierde Lanús. ¿Cómo fue el cambio acá, Posito? ¿Ingresó Retegui? Sí, ingresó el número 23, Mateo Retegui, se sentía el grito. Mateo, me parece que se fue Fraga, ¿Lo sacaron a Fragapane? Sí, se fue el 20 Fraga. Cerralo, Pancini. La casa de las ópticas, accesorios, autopartes, ópticas, faros, para golpes y baterías. La casa de las ópticas, Juan B. Justo, 4108, Córdoba. Lateral para Enzo, le quedó a Baloyes, al piso lo terminaron mandando Mauro. Será tiro libre que favorece al equipo Llaneyse. Gimnasio Incluba, Boulevard Los Granaderos a 2739, de lunes a viernes, de 7 a 23, sábados de 9 a 20. En Incluba, pase libre por 3 meses, 2x1. Incluba Ace, musculación, body pump, circuitos adaptados por protocolos del COE. Turnos 351-303-41-64.
cierta quietud en el desarrollo del partido impera a esta altura de la noche. Con Talleres ya casi metido en la próxima ronda, con Boca también. Frente a la pelota Zambrano, levantó profunda, va sobre el sector de Enzo, alcanzó a desacomodarlo, pero no pudo definitivamente con Soldano, que ganó de cabeza. La corre Villa, cierra el Rafa, se asusta el Rafa. Al Rafa le pegás el grito y se caga todo. El saque de manos en ataque otra vez del equipo Xeneize. ¿Se te rompió el auto? No te preocupes. Taller López de los hermanos Ramiro y Gustavo te lo solucionan. Reparación de puente trasero, tren delantero, alineado, balanceado y frenos. Pasá por Suipacha 929 y preguntá por Ramiro o Gustavo, los López. Bueno, Boca tiene un tiro libre muy peligroso sobre banda derecha. Zárate seguramente le va a dar de ese costado Carrosca. Se le va a ir alejando de la distancia Marcos Díaz y al encuentro de algún compañero. Peligroso por la rosca, por el chanfle de Zárate hacia el área de Marcos Díaz. Vendrá el tiro libre. Talleres resistiendo. 43 para 44 minutos, segundo tiempo, 0-0 el partido en la primaveral noche del Yato Carrera. Vendrá el remate Mauro frente al balón, apenas uno en la barrera y es Soñora para obstaculizar el recorrido de la pelota. Centro, el cabezazo de Zambrano en el primer palo que se perdió lejos por encima del travesaño. Ahí saque desde la portería de Marcos. ¿Viste la ropa fachera que tiene ese jugador? Es porque es de Underlife. Underlife, sublimaciones, camisetas, shorts, conjuntos de concentración, musculosas y toda la rama en sublimaciones. Avenida Leartes, 2521, Barrio Talleres Sur. Final en Rosario. Ganó Newell, sonrisa de la lepra. En el segundo tiempo pudo marcar Palacios y Formica, enojados en Lanús. Ganó Newell's 3-1. Talleres peladito ya metido adentro en la próxima, va por la zona campeonato junto a Boca Juniors. Solo resta confirmarse la zona 5, saber quién acompaña a San Lorenzo, o Argentinos o Aldo Civi. Agarró Baloyes, entregando la pelota al medio en dirección de Navarro, cae para Franci, la recuperó McAllister, rápido apoyándose sobre Soñora, pone la colita, la protegió casi paternalmente, le pega el grito y pasa como un misil sobre este lado Enzo, tiro profunda para la corrida de Auski, ataca la marca del Corrado Buffarini, taco exquisito de Villa y ataca en espalda de Enzo, va Soñora, trabó, se quedó con la pelota al medio, otra vez para el Rafa, que dudó un buen tramo del partido, se apoya prolijamente sobre Juan Cruz Comar, de gran partido, el rubio central de la T, entrega de zurda, la pelota va para Navarro, la protege el futbolista de Frontera Provincia de Santa Fe, otra vez para Comar, derivando para el central colombiano Rafa Pérez, otra vez para Comar y abierto sobre aquel lado, el desplazamiento lento le quedó a Tenaglia, tiró el tranco, mandó de puntín, pelota sobre este lado para Auski al medio, Baloyes en velocidad, se arrima Franci de cachetada, bárbaro, vendrá el centro para Retegui, no llegó nunca por esa pelota, pero no era mala la idea, Chancha. Profundizaron, bueno, ahí Soñora, darle continuidad a la jugada, a las acciones, se perfila para el lado donde él va a salir, donde encuentra la ventaja, donde se le aleja al rival de Boca, el control le facilita eso, continuar, darle fluidez, después, bueno, un pase largo que no pudo llegar Retegui. Estamos jugando ya tiempo agregado al reglamentario. ¿Hasta dónde iremos, Posito? Hasta los 49. 4 va a sacar Andrada, el arquero de Boca. Toda la pasión está en la hinchada y todo el sabor de la fruta está en Fruta Mi. Cero azúcar y bajas calorías. Fruta Mi, el más sabroso del mercado. Fruta Mi, a tu mesa, a tu rutina. Fruta Mi, delicioso, fresco y natural. La midió mal Tenaglia, de Zica a sus espaldas, asomó Comar, hundiendo la pelota en la pista de atletismo, saque de manos en ataque otra vez de Boca. El técnico se la juega y pone toda la carne al asador, porque es de Carnicería Nacho. Busca el asado para festejar el triunfo de tu equipo en Avenida de Mayo, 1012, Villa El Libertador, y Avenida Reno, 1920, Santa Isabel. Envíos 3515-501720. Encara el negrito Baloyes, la pelota terminó pegando sobre aquel costado, enovando, hay lateral que favorece al equipo del cacique Medina para hacerlo. Tenaglia la tiró bien atrás, se mete para Comar. Ahora sí hay que jugar con el reloj y con el otro resultado, Chancha. Ahora hay que jugar tranquilo, paciente Talleres, tratando seguramente la información de Rosario, ya llegó al campo de juego, entonces eso demuestra tranquilidad, demuestra un poquito más de paz. Talleres ya juega de otra forma. Hasta los 49, estamos en 46 y Chirola recibe Comar tirando para Soñora, se abrió de gamba, Baloyes al medio, alcanzó a puntearla, por poco no llegó a Mateo Retegui, cae la pelota atrás en dirección del cal izquierdo, la pisó, pasó de largo Retegui, tira el tranco, gana en velocidad, sortea dos rivales, filtra un pase bárbaro, pelota para Obando, este es un exquisito rodeo, hasta acá llega la presión de Navarro, soltando rápido, abierto sobre aquel costado, se metió para jugar Mauro Zárate, le pegó el grito Julio Buffarini, va el colo sobre este lado y no hay radar que logre detectarlo, al piso Enzo, limpió bárbaro al medio, pelota para Villa, arrinconarlo, le robaron la pelota.
Cerati. Talleres ataca con gente, le quedó a Soniora. Retegui le marca el pase, hasta dónde irá. Tiro abierto para Auski, centro a Retegui, centro a Retegui, centro a Retegui, centro a Retegui. Pelota atrás, balón de Baloyes al arco, la adelantó, la terminó perdiendo, después comete foul. No pudimos aprovechar, acaso uno de los últimos regalos del partido, Chancha. No la pudo finalizar, no la pudo terminar correctamente Talleres como la estaba construyendo. La llegada de Baloyes para... De nuevo tenía el remate frente al arco. Bueno, ahí el regreso también importante de Boca. El partido ya va llegando a la recta final. Me parece, Matías, que los dos se van con ese objetivo cumplido. Le queda un minuto y medio al partido en el que empieza. Hay que ver cómo vive el partido el cacique Medina, Posito, ¿eh? Sí. Está nervioso como si estuviera todavía expectante por el otro resultado. Y la amarilla fue para Baloyes, el cuarto amonestado de Talleres. No la revolvió el flaco Andrada, prefirió salir jugando por bajo. Talleres no lo perdona, lo presiona, le robó la pelota a Retegui, tiró al medio para Baloyes, le dejó pasar para Navarro. Vamos para adelante, vamos para adelante. Otra vez para Baloyes, por acá el colombiano. Vamos para adelante, combina con Navarro y retrocede ahora aún más, apoyándose sobre Tenaglia. Encara el exdefensor de Atlanta, suelta la pelota al medio. Estos acuerdos no me gustan nada, ¿eh? En la puerta del área. En la puerta del área y retrocedió hasta su propia retaguardia, Talleres. ¿Te acordás que en el barrio se jugaba arco a arco? Cada uno en su área. Larga para la corrida de Enzo. Llega, la dejó picar ahí, y no la alcanzó nunca más. Por ahí están dispuestos el riesgo de ir y que te agarre mal parado. Bueno, uno prefiere tenerla, la pelota, no arriesgar. Y más si estás cumpliendo el objetivo de los dos lados. Le quedan 20 segundos al partido, sacará el flaco Andrada, se arrima el árbitro como para pedir la pelota, podría terminarlo nomás, ¿eh? Le pide la pelota, se terminó el partido. Desde que se cerró en Rosario, lo de acá sobró. Talleres y Boca a la próxima de un partido chiquito, pues poco parece importarle al hincha de la T. En el grupo de la muerte, Talleres ha conseguido una dignísima clasificación, Chancha. La próxima ronda irá por la zona de campeonato que otorga los premios mayores. Seguramente ha cumplido Talleres su primer objetivo, tratar de involucrarse en una fase poco más arriba, cumpliendo también con la tarea y el propósito de clasificar en una zona durísima, con mucha competencia, con Boca, con Newell's, con Lanús, equipos que seguramente cualquiera de los cuatro podría estar en el lugar de Talleres. Bueno, Talleres ha cumplido su primer objetivo y va camino a seguir creciendo. Algunos números, Posito, que nos dejó este empate en cero entre Boca y el Matador. Para que te des una idea, Mati, los números, hubo 5 corners, en este caso todos para Boca, pero también conté 4 tiros para Boca en el segundo tiempo, o sea que jugó mucho mejor. Y de los 3 cambios que se hicieron de las 3 veces, anoté Enzo Díaz, que fue la más clara para Talleres cuando lo sacó bien Andrada, y el tiro de Villa, que reaccionó muy bien Díaz, y la salvada de Tenaglia sobre la línea. Fueron los momentos más importantes del segundo tiempo. Marito Celedón, cierro tu labor impecable, como siempre, ha sido un gustazo. Un abrazo, Mati. La victoria muy merecida, la de Newell, 3-1, lo dio vuelta enojadísimo, se fue expulsado también Subeldía con el árbitro Penel. 3-1, fue victoria en Rosario. Talleres adentro, peladito, en la próxima ronda va por la zona campeonato entonces. Sí señor, va por la zona campeonato, mañana 21:30 se van a confeccionar las zonas, hay sorteo, tendrá 3 partidos en condición de visitante, 2 jugando en el mundialista. Mario Alberto Kempes no podrá compartir la zona con Boca. Recordemos quiénes son los clasificados para jugar por... que otorga premios interesantes, peladito. Los clasificados son el mejor de todo y el más goleador, Atlético Tucumán y Arsenal de Sarandí. Por la zona 1, por la zona 2, Colón de Santa Fe e Independiente. Por la zona 3, River y Banfield. La 4, Boca y Talleres. La zona 5 por ahora está San Lorenzo Almagro. Habrá que esperar por Argentinos o Aldo Civi de Mar del Plata. Y la zona 6, Huracán y Gimnasia Esgrima La Plata son los equipos que van a jugar por la zona campeonato. Falta que clasifique uno, que se va a dar en la jornada de mañana entre Argentinos y Aldo Civi de Mar del Plata. No es un dato menor empatarle a Boca, Chancha, ¿eh? Para nada, en los 2 partidos que disputó Talleres con Boca. De los 6 puntos le sacó 4, le ganó allá, empate acá en Córdoba. Talleres está en condiciones de disputar, de competir ante cualquier rival. Después, en el desarrollo del partido, pueden suceder muchísimas cosas. Hoy Talleres no jugó bien, Talleres hoy
realizaron un partido chato junto con Boca, con pocas opciones de gol, con poco entusiasmo, poca llegada a los arcos, y bueno, eso marcó también el resultado final. Se terminó la historia en el Kempes, ya nos metemos en clima de pospartido. Empate en cero entre Talleres y Boca, el matador a la zona campeonato de la Copa Diego Maradona. Final del partido. Ya arranca el post. Estamos por su guía. Estamos construyendo el tercer carril en todo el anillo de circunvalación en 7 de 12 frentes. Avanzamos con la tercera mano en la parte norte de la circunvalación, entre el puente sobre el ferrocarril Belgrano y la calle Mackay Gordon, que sigue hacia calle Capdevila y la ruta 19. En la parte sur de la circunvalación, avanza la etapa final de obra que va desde Avenida Belisarfield hasta Camino a San Carlos y que continuará hasta Barrio Cerveceros. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. Entre todos, podemos y hacemos más. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Rapitaxi 455-5555. Rapitaxi, 24 horas a tu servicio. Esté donde estés, llámanos. 455-5555. Servicio de excelencia. Olvídate de la humedad en paredes y techos para siempre. Oportunidad única como sistema Blotting. Aprovecha solo por diciembre 50% de descuento. Llama ahora al 0810-888-1616. Con Blotting, la magia se refleja en tu hogar. Con Blotting, tu sueño será realidad. Con Blotting, siempre con Blotting, la magia se refleja en tu hogar. Blotting. A Toro tomalo como quieras y pagamos tus deudas por un año. Sí, escuchaste bien. Pagamos tus deudas por un año. Impuestos, servicios, alquiler, te pagamos todo. Mandanos un WhatsApp al 11-6223-6611. Decinos cómo tomás Toro y ganá. Además, 20 mil pesos por día. Un año de asado gratis y miles de premios. Mandá WhatsApp al 11-6223-6611 y a Toro tomalo como quieras. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Haces y condiciones en www.tomalocomoquieras.com.ar. Abdonur, fábrica de empanadas árabes. Lejos, la mejor. Visita nuestras 6 sucursales. San Vicente, Alta Córdoba, General Paz, Alberdi, Nueva Córdoba, San Martín Anexo, Unquillo. Seguinos en nuestro Instagram oficial, @AbdonurComidasÁrabes. Y entérate de las promociones, sorteos y el increíble Combo Fiesta. Donde comen 10, pican 15 personas a solo 2.799 pesos. Empanadas Abdonur. Simplemente excepcionales. Llegó la nueva pelota YPF Messi Adidas. Tenela por 100 puntos Serviclub más 900 pesos, 4.000 puntos Serviclub más 600 pesos u 8.000 puntos Serviclub. Nuestra mejor pelota puede ser tuya. Encontrala en todas las YPF del país. YPF, en este suelo hay fútbol. La gestión del intendente Martín Yayora dispuso la reconstrucción de un desagüe pluvial en Villa Urquiza en el marco de los trabajos que está realizando el municipio en la costanera del río Suquía. Se están llevando a cabo tareas de reparación en canales, desagües, mantenimiento de espacios verdes y en infraestructura vial, mejorando el sector y gestionando así una mejor calidad de vida para los vecinos. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. En Navidad, soñá en grande con Don Crédito. Para estas fiestas, con tu tarjeta tenés 3 cuotas sin interés en todas tus compras. En nuestros locales adheridos. ¡Claro que sí! 3 sin interés. ¿Querés conocer nuestras promos y beneficios? www.doncredito.com.ar. Encontranos también en Instagram como @doncredito o escribinos por WhatsApp al 351-28-284-4975. Con Don Crédito Tarjeta, tus fiestas son increíbles. Lo que pasó en la cancha. Lo que pasó en la cancha. Por Suquía. Este es el comentario final del partido. Bueno, han empatado aquí en el Kempes, Talleres y Boca, en un partido que duró 90, más el adicionado por el árbitro, pero el objetivo principal se cumplió. En ambos equipos, donde los primeros minutos Boca empezó a agarrar el partido, donde primero Boca empezó a agarrar la pelota, agarró el dominio del partido, empezó a tener las posibilidades
de llegar al área de Marcos Díaz. Boca empezó a activar a su volante de afuera, tanto a Villa como a Cardona. Talleres empezó a agarrar las marcas, Talleres empezó a tener esa presión que lo caracteriza, que viene de Gramada desde el cuerpo técnico, donde sus dos volantes centrales, Méndez y Navarro, tienen una participación notable, fundamental en el equipo de Medina, y son los que activan esa presión, donde Baloyes también colabora, donde después Fragapane es un componente importante en la recuperación de la pelota. Ahí Talleres empezó a neutralizar algunas cositas a Boca, con una presión sostenida, con una ocupación de espacio en el cuerpo de la cancha donde defendía Talleres. El partido fue pasando muy lentamente por la zona media, donde se gesta, donde se elabora, donde Boca tiene muy buenos jugadores, donde Boca tiene el talento, donde Boca tiene a Zárate, que se lo vio activo, donde Talleres no podía encontrarlo a Pochettino, pero sí Boca lo encontraba a Zárate, y ahí hubo un poquito de diferencia en la zona central y en la zona media del campo de juego. Ninguno de los dos equipos tomó la iniciativa de ir a presionar arriba al otro, de ir a pregonarle el error en zona defensiva, donde Marcos Díaz tuvo una participación, un dominio como un líbero más en la salida, donde Andrada también era un partícipe con el pie fundamental para la salida de Boca, y los dos equipos no querían arriesgar en ir a presionar arriba y quedar descubierto en la zona media donde se cocina, donde se elabora, donde se gestiona todo lo que puede desarrollar un equipo en el fútbol. Y ahí Talleres empezó a manejar algunos momentos donde, en algunas complicaciones de no saber interpretar la decisión o detectar ese pase largo o el pase corto que tiene el fútbol. Abusó mucho del pase corto en la salida Marcos Díaz, con Comar, con Pérez, mal perfilado Méndez, mal perfilado Navarro, y el aprovechamiento de Campuzano y de Capaldo, que Campuzano es el eje central de Boca, el activador de la presión, el que indica en qué momento tiene que ir la presión de Talleres hacia la banda de Enzo Díaz y de lateral Tenaglia. Entonces ahí Boca lo neutralizó solamente con Campuzano y con Capaldo. No le dejó salida, no le dejó ese pase, no lo dejó crecer, sabiendo que Talleres, si le da la oportunidad de encadenar dos o tres pases y que ese cuarto pase pueda encontrarlo en ventaja a Pochettino, encontrar en ventaja a Baloyes o al mismo Fragapane, Talleres es peligroso porque empieza a construir el vértigo en la faceta ofensiva con espacio que le dejaba Boca. Y ahí se fue desarrollando un equipo chato, un equipo y un partido blandito, un partido flojo, sin activaciones, sin momentos lúcidos de cada uno de ellos, y se fue apagando cada vez más esa llamita que por momento quería encenderse, pero por otro no se podía jugar de una manera donde ninguno de los dos quería arriesgar, ninguno de los dos asumía el protagonismo para ir a buscar el partido decididamente. Boca arriesgó muy poco, Talleres arriesgó poco y nada, algunos arribos de Tenaglia, de Enzo Díaz, las opciones de sus laterales fueron la más clara para Talleres. Empataron en el Kempes, 0-0 Boca, 0-0 para Talleres, se llevan un puntito cada uno, Talleres dejó un punto que le da, pero muchísima, muchísima satisfacción para lograr el objetivo y empezar a pensar en lo que vendrá. Talleres ha clasificado, no ha jugado bien, pero el objetivo lo ha cumplido. Chancha, si te pregunto por un momento del partido, ¿cuál fue? Me parece el momento de la salvada de Comar en el fallo que tuvo Marcos Díaz. Yo creo que la interpretación en esa acción rápida y la toma de decisión de Comar de salir disparando hacia el arco de él cuando vio el desplazamiento de Marcos Díaz que iba al puño, bueno, ahí yo creo que fue clave porque ese gol le hubiese venido a Talleres ir perdiendo y se hubiese complicado también un poco, hubiese estado en riesgo y peligro la clasificación. ¿La clave del empate, Chancha? Me parece que fue bajo nivel de partido, un partido tibio, un partido chato, donde, bueno, estaba en juego muchas cosas, tanto para Talleres como para Boca. No es fácil en el fútbol ir a presionar arriba, tiene su riesgo también ir a presionar arriba porque el campo queda largo, con un pase largo te saltean esa presión
y tener que correr para atrás después. Bueno, a mí me parece que la clave fue que Talleres no se desesperó, que lo supo jugar, lo supo cerrar el partido, no tuvo tanta participación en los laterales, sin embargo, tuvieron las mejores opciones de gol ellos mismos, pero en defensa los dos se clavaron, Talleres manejó bien los momentos, Talleres no arriesgó para no sufrir después en el arco propio, porque el riesgo no tenía tanto precio, pero sí tenía mucho precio el valor del punto. Chancha, ¿quién fue la figura del equipo? Me gustó mucho en Boca Campuzano, me parece que en el primer tiempo neutralizó muchísimo a lo que fue Navarro Méndez, después Zárate estuvo muy lúcido, muy activo, segundo tiempo mejoró los dos laterales de Talleres, me parece que Tenaglia defensivamente no fue tan superado, ganó muchísimos duelos y Enzo Díaz tuvo una de las mejores opciones que tuvo Talleres en el segundo tiempo. Chancha, ya sabemos, el partido terminó 0-0, ¿el moral cuál debió ser? Parece que Boca estuvo un poquito más arriba del nivel de Talleres, en el primer tiempo participó de las mejores opciones de gol, podría haber convertido, en algún tiro libre tuvo dos o tres tiros libres cerca del área donde podría haber también abierto el marcador, Talleres no tuvo francamente opciones de gol, levemente Boca fue alguito, pero un poquito superior a Talleres, pero el resultado es justo porque ninguno de los dos mereció ni tampoco superó al rival. ¿Tu calificación del partido? Partido muy bajo de nivel, chato, tibio, un partido donde cada vez que se iba desarrollando el resultado, el juego y seguramente el mensaje desde Rosario llegaba al campo de juego, los dos estaban conformes con el resultado y también no querían arriesgar en el rendimiento de cada uno de ellos. Talleres por su clasificación, Boca también, de igual forma, por su clasificación y también obviamente que tiene un ojito pensando en Libertadores. Se terminó la historia en el Kempes, empató la T, se mete en la próxima ronda, va en la zona campeonato donde están los premios lindos y mañana explota el streaming de Jimena. Mañana estamos con el streaming de Jimena, ¿no? Es mañana, Chancha. ¿Querés hablar al micro? Perdón que te joda. Te olvidaste, ¿no? Te fuiste, no, te enganchaste no. con el celu. No me olvidé, pero estaba pensando en eso. Mañana es. Es mañana, no hace falta que arranques ahora, ¿eh? Es mañana. ¿Dónde es? ¿Dónde es? En el Sargento. No, ¿dónde lo va a ver vos? ¿Dónde lo voy a ver? En la casa de mi hermano. No lo compraste el estribo. No. Si yo tengo. No, me lo dio Jiménez. Me dio Jiménez la contraseña. No me podés decir eso delante de la gente. No me podés decir eso. Voy de mi hermano porque tiene un televisor más grande. Tiene la de Mar y la hermano. Se terminó la historia. Adentro, Talleres. Va por la zona donde están los premios lindos. Estamos en el post partido. Estamos por Suquía. Más iluminación. La gestión del intendente Martín Yarlora dispuso a reforzar el plan de mantenimiento y reemplazo de luminarias para seguir optimizando el sistema de alumbrado público de la ciudad, sustituyendo las luminarias existentes por tecnología LED, más económicas, sostenibles y eficientes. Mejorar la iluminación es gestionar una mejor calidad de vida para los vecinos. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Esta época navideña tienes ahora una gran promo de Coca-Cola, porque todas las tapas blancas de las botellas PET de 500 mililitros de los productos participantes tienen premio. Hay miles de 2x1 y descuentos para disfrutar. Destapa, carga el código en coca-cola.com.ar y descubrí tu premio. Con Coca-Cola, disfrutá como nunca. Promoción sin obligación de compra. Para más información, comuníquese gratuitamente al teléfono 0800-888-888. Válida desde el 2 de noviembre del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Damos inclusive o hasta agotar stock de premios, lo que ocurra primero. No te relajes, porque el virus no se relaja. El siguiente es un mensaje del infectólogo Dr. Hugo Pisi, matrícula 54.101. Durante 2020 nos tocó vivir una de las tragedias más grandes que ha vivido la humanidad. Inclusive en la historia de la medicina hay muy pocos antecedentes de algo parecido. Es fundamental adherir con toda responsabilidad, con sobriedad y con moderación a todas las normativas sanitarias. Es la única forma de poder lograr nuestra libertad. Cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud. Gobierno de la provincia de Córdoba. Para estas fiestas, Don Crédito te trae los mejores préstamos personales pensados para vos. En cuotas fijas y en pesos. Accede de manera inmediata con mínimos requisitos y la tasa más competitiva del mercado. Saca tu préstamo en diciembre y abona la primera cuota en febrero de 2021. No dudes más, visitanos en nuestro local y te asesoramos. Encontranos también en Instagram como @doncreditocba o escribinos por WhatsApp al 351-284-4975.
Con Don Crédito, tus fiestas son grandes. La fiesta del fútbol. Del fútbol. Que salte, que baile, que grite, la fiesta del fútbol va a empezar. Que salte, que baile, que grite, que goce con Barcelona. Que salte, que baile, que grite, la fiesta del fútbol va a empezar. Que salte, que baile, que grite, que goce con Barcelona. Bueno, final de la transmisión. Tenemos que ser honestos, nos pusimos a boludear con un vivo de Instagram y nos olvidábamos que estábamos en transmisión. La pasamos muy lindo acá, gracias a la onda del público. Che, muchos mensajes que me vieron en paso a paso, que salimos en paso a paso ya. Así que bueno, calculo que mi señor... No, mi señor está durmiendo, está con los nenes mirando Blippi, algo de Disney. O sea, lo que si menos les importa, ¿cómo saliste? Lo que menos les importa es... Antonio debe estar jugando la payana con los autos. No, mi señora me mandó un mensaje. Mira, te lo voy a leer posta, El mensaje dice... Carpa, reposeras 4, colchoneta, malla y gorro, abrigo para todo, protectores, toalla, bañaderita, manta para piso, salame, mortadela, queso, tomate, pan, aceituna, mate, repasador, servilleta, papel higiénico, galletita, vainilla... Hace falta todo, gaseosa, agua, mamadera para Amanda, pañala, dejar bidón de agua afuera... Y la soda también. No hay nada, se ve que mañana organizó un viaje al río, calculo. No, esto es lo que... Está por ir a pintar la heladera. No, tablitas, platitos, cubiertos y vasos. Mañana, acá, mañana a las 9 salimos. O sea, me organizó, mañana a las 9 me tengo que levantar. Yo, chico, como a las 2 de la mañana a mi casa, porque hasta que desarmemos todo acá. ¿Y a dónde va a ver el streaming normal entonces? ¿No lo va a ver? No, calculo que mañana llegamos, calculo. Voy a la casa de mi hermano a verlo, voy a la casa de mi hermano. Che, parte final de la transmisión. Peladito querido, ¿qué nos va quedando por contarle a la gente? Bueno, habló Miguelito Russo en conferencia de prensa para llevar un poco de tranquilidad. Lo de Guanchope es precaución. Ante la menor sensación tienen la orden de salir. Es lo que dijo Miguel Ángel Russo con respecto a la lesión aductor derecho de Guanchope Ávila. Y bien por Marcos Díaz, que se hizo cargo del error, de la mala salida. Para muchos le falta... timing, le dicen, esa falta de fútbol. Falta de competencia. Las dos salidas que salió y falló, falta de relación de distancia, pelota, rival. Bueno, no pudo calcular bien, lo salvó Comar. ¿Y lo de Subeldía? No Comar. Sí, Subeldía sí. Lo de Subeldía, sin palabra. Se le salió la cadena contra Ariel Pérez. Se volvió loco. Se le salió la cadena, explotó piñón, corona, toda todo. La transmisión se rompió. Bueno, le dijo, entre otras cosas. No podés echarlo en un partido hacia un pibe. Sí. Lo trató de hincha de Boca, que era un ladrón. Sí, le dijo ladrón, hincha de Boca, una barbaridad, que había tenido algunos episodios, no sé si de este dramatismo, pero se había cruzado con el gringo Hines en su momento, en tiempos de Racing también Subeldía, involucrado en episodios de estas características. Bueno, se ha terminado la historia. Pela, ¿es posible que se reencuentre con Boca Talleres en la próxima instancia del campeonato? Puede que se encuentre en la final, porque no pueden compartir grupo. Eso ya está preestablecido. A ver, explícanos, ¿cómo es entonces ahora? Ahora se va a dividir en dos zonas. Mañana hay sorteo a la hora 21:30. Dos zonas de seis equipos. Dos zonas de seis equipos, zona A, zona B, donde van a estar compuestas tres primeros y tres segundos en una zona, tres primeros y tres segundos en la otra zona. Todo va a ser por sorteo, pero en este caso Talleres no puede compartir la zona con Boca, porque ya la ha compartido en esta primera fase. Ok. Va con primeros y segundos, pero de otras zonas, no con Boca. No con Boca, exactamente. Se pueden cruzar en una hipotética final. River entró como primero de su grupo. River entró como primero con 15 puntos, segundo Banfield con 11. ¿Independiente entró como primero en su grupo? Independiente como segundo. Primero Colón, Independiente segundo. 13 para Colón, 12 para Independiente. El tema es quién enfrenta Atlético Tucumán. ¿Quién se va a querer cruzar con el ruso? 18 puntos para el ruso. 18, 19 goles a favor. Es el equipo más goleador. 11 jugadores han marcado goles. Metió la victoria 50 desde que está en Atlético Tucumán en su último triunfo ante Unión de Santa Fe. Está intratable el decano. Te digo algo. Lo que dicen los hinchas de Talleres, lo que fuimos leyendo y los que se fueron del estadio hasta ahora. Independientemente del rendimiento que mostró Talleres hoy, si le sacaste 4 puntos de 6 a Boca, le podés jugar de cara a cara con cualquiera. A Boca en la Bombonera no le ganan todos. Sí, seguro. Sí, pasa que ahora, Chancha, muy cambiante acceden el fútbol todos también a una instancia superior y entran con el mismo grado de competitividad. Vuelven a estar todos igualitos, se emparejan las condiciones y las posibilidades de cada uno. Se reinicia todo, empieza todo de nuevo.
Talleres ha mostrado en un grupo difícil, complejo, bueno, clasificar. Clasificar y con Boca, que Boca en un grupo en donde estés es candidato. Y un dato, si me permitís. Lo de Lanús, porque, a ver, Talleres va a jugar en lo que es la diagramación. Talleres va a tener, por ser segundo, solamente dos partidos de local y tres partidos en condición de visitante. Boca va a tener tres de local y dos de visitante. Y en este punto, Lanús perdió prácticamente todo, porque quedó último en el grupo, con 7 puntos, al igual que Ñul, pero con una diferencia de menos 3. Por ende, Lanús va a tener que definir más veces de visitante que de local. ¿Pero Boca no perdió 2 de local con Talleres y con Lanús? Sí, pero terminó con 10 puntos. Pero está ganó. Pero Boca te pierde puntos de local, o sea, que juegue donde quiera. Bueno, pero sacó más puntos que Talleres de visitante. Sí, es cierto, pero ¿a qué voy con esto? ¿Hoy la localía? No, bueno, hoy no hay diferencia. Vas a jugar en cualquier estadio y se juega 11 contra 11. La gente es preponderante, tiene un plus. La gente para el equipo local, la gente juega, la gente empuja. También tiene su factor positivo, también como los negativos. Cuando sirve la gente, la tenés que saber utilizar. Cuando te perjudica, bueno, ahí tiene que salir la personalidad de los futbolistas dentro de la cancha. Bueno, estamos acomodándonos para emprender la retirada. Ha volado el tiempo. Muchos hinchas de Talleres, de Boca en Córdoba. Están contentos los dos. Diego Fittipaldi está contento, me invita a comer. Me dice que... ¿Te vas ahora a comer para allá? No, te invita a vos. Me dice que yo te invite a vos. Digo, no, ya me dijo que se va el hermano, no vi todas las cosas que... Pero eso es mañana, ¿eh? Ah, o sea que podés ir. Acordate, estoy disponible, yo ahora salgo, bueno. Y estoy free. Aparte en casa están todos durmiendo, abro la puerta, sopla bajito. Me dice, oh, hace de las 5 de la tarde que me fui a la U. No es tonto para invitar, mira, Barcelona, con una fruta lo conformás. No, y ahí todavía me pide que lo invite a Barcelona con una... Digo, no, con una barrita de cereal y lo conformamos, tranquilo. ¿A Pozo? No, déjalo, Pozo, se tiene que ir a dormir, Pozo, dice. Pozo tiene que hacer móvil mañana. Nos estamos acomodando para la retirada, che. Qué linda tarde que arrancó, se ha hecho definitivamente de noche. Estamos ya abrazando el lunes. Un lunes feriado que no hay actividad en la radio, pero el martes volvemos normalmente, Posito. Sí, es cierto. Y con las sierras de Córdoba, con el primer fin de semana, están colmadas, te digo. ¿Explotado? Temprano. No sé a dónde me quiere llevar. No se sabe con qué juega Talleres la próxima, no se sabe el rival. No, hay que ir al sorteo. El sorteo peladito es mañana. Mañana 21:30. Ayer le ha tocado un grupo complejo, difícil. El sorteo le toca Atlético Tucumán. Deja. Puede ser. Y sí, claro que le puede tocar. ¿Por qué no? Le puede tocar River. Que puede tocar, sí, River. Hay posibilidades. Tucumán. Talleres sobrevivió a un grupo que lo condenó de antemano. Hay que jugar con los mejores. Por supuesto. Jugar con los mejores. ¿Sabe lo que decían los medios de Buenos Aires? Está bueno. Boca le saca 6 puntos de ventaja a Talleres, a Lanús y a Newell's. Es afano el grupo. Boca tiene doble competencia, no es tan fácil. Talleres rompió el pronóstico deportivo, metiéndose entre los clasificados, rompió todo tipo de apuestas. Nos estamos yendo. Che, loco, increíble, ¿eh? Cómo ha pasado el día. Le hemos pasado hermoso aquí, muy cómodos, por cierto. Le empató a Boca, ¿eh? No es menor el dato. Le empató a Boca y le ganó allá. De los 6 en juego, le manoteó 4. Posito, un placerazo, como siempre. Un abrazo, el gusto es mío. Chanchini. Un gustazo, amigo. Un saludo a un amigo, a Pelado de Neumático Güemes, que le dije que iba a clasificar. Acuérdate que el streaming de Jiménez es mañana. Vos querés arrancar ahora. Sí, es mañana. No, ahora me voy con Ale a comer acá. ¿Por qué se va el mate con el hermano mañana? O sea, ¿no compró una entrada? No, tengo un ticket. Ah, comparte. Tengo ahí un www.monajimenez.com.ar. Qué bueno. Nos fuimos, ha trabajado Germán, La Griega, Emanuelito, El Jera, Pancini, El Peladito, Omar en la conducción comercial. Gracias a Mauricio por seguir confiando en el fútbol. Nos estamos yendo, sigan en la programación de la radio. Empató la T, está en carrera. A la gente del canal de YouTube, estamos despidiendo a la gente. Han pasado casi 50.000 personas. Ha sido récord absoluto en la historia de transmisiones a través de YouTube y la radio. Gracias, en serio. Somos muy felices con el público del otro lado. Adentro, Talleres. Adentro, pensando en la próxima. Hasta siempre, cordobeses. Y gracias por una más.
Radio Suquía.